hartuko duzu berera, eta balora hartuko duzu. Aditu da gai honetan, hizkuntza irakaslea da. Egon da urte asko berrikuntza zerbitzu batean Asturia zen, bai? Jarraitzen du bat, lan egiten, baina aditua da gai honetan. Orduan, principios, ba, materialak eta euska eginda, aplikatuta ikasmelan, estatu osoa zabatuta denak, bai? Hoy aquí como ponente, después de que ayer llegara al top 10 y todo el mundo estuviera emocionado de lo bien que estuvo y de cómo está, y decía, bueno, a ver si ahora las expectativas van a ser tan altas y no voy a llegar. Pero bueno, ya os he comentado que es profesora de lengua, lleva muchos años trabajando con este tema, aplicándolo en el aula, trabajando como profesorado, está en este momento también en el aula, y yo creo que a lo largo de toda la mañana pues iréis viendo y valorando pues sus conocimientos y su valía, ¿no? Y todo lo que nos puede aportar. Más, Marian, cuando quieras. Sí que me ha dicho que todo lo que va a utilizar hoy, incluso los materiales, si queréis cogerlos con un pendrive porque lo tenéis a mano o lo que sea y os lo queréis llevar, pues directamente. Y si no, yo se los pasaré en la reunión de directores esta jueves, esta mañana, a todas las direcciones y si no, se lo mando. Lo que queráis. Si tenéis, disponéis ahora del dispositivo de un pendrive, al finalizar la charla, pues lo podéis coger directamente. ¿De acuerdo? Marian, cuando quieras. Lo de crear expectativas ya se sabe que no está bien, porque casi prefería al revés, no va a ser que no esté con la misma energía y además el escenario cambia. Te subes a un escenario como el del conservatorio, ves imbuida de repente por el espíritu de Nina Morgan y coño, eres diferente. Una cosa para la grabación, sí. Después, por favor, quien haga la grabación, que la edite. Es decir, cuando me pase tres pueblos, lo quitan, ¿vale? Y sobre todo la cantidad de tacos. Bueno, la cantidad de tacos, imposible quitarla, pero entonces quitas toda la cosa. No, es que luego yo me veo y... Oh, lo que dije. Pero bien. Todo lo que sea sobre mi instituto no hace falta quitarlo. Ya se sabe. Así que... Bien, a ver, la gente que estuvisteis ayer en la charla... vais a tener una parte que es igual, bueno, no igual del todo, pero sí muy parecida, y es la primera hora. Yo os explico un poco cómo vamos a, lo que vamos a hacer hoy, cómo va a ser la estructura de la sesión. La primera hora va a ser de conceptos básicos, lo siento por la gente que ya lleva muchos años en el tema de coeducación y de igualdad, porque los conceptos básicos es verdad que ya molestan un poco el empezar siempre por el mismo sitio. Pero en temas de igualdad, en temas de coeducación, si realmente queremos ser cada vez más gente, casi siempre tenemos que volver a empezar por el principio. Entonces, la primera hora va a ser de conceptos básicos, pero conceptos básicos aplicados a la vida cotidiana. Es decir, si alguien espera una sesión muy académica, de verdad, ya podéis... no soy académica, no tengo buena memoria, no me sé ni un título casi de libros que me haya leído, soy profe de literatura, quizás por eso... se me olvidan los autores o autoras, confundo apellidos, o sea que, quiere decir que si alguien esperaba una sesión académica, científica, fundamentada desde el mundo de la historia universitaria y demás, pues soy de aula, soy de cuarto de la ESO además, sobre todo, y tengo la misma mentalidad que mi alumnado, creo, muchas veces, con lo cual, tanto mi forma de expresarme como de aprender y de aprender en la vida, se parece mucho a la de mi alumna. Quizás por eso soy feliz dentro del aula e infeliz en las horas que no me toca aula y tengo que estar por el instituto. Creo que es por eso, que me encuentro fuera de sitio cuando no estoy en la aula, pero bueno. La primera hora es de conceptos aplicados a la vida cotidiana, aplicados a ejemplos reales, a ejemplos que vivimos continuamente, que vivimos todos los días. La segunda hora es de análisis del centro, de diagnóstico de un centro educativo con perspectiva de género, cómo podríamos hacerlo dependiendo de las condiciones que tengamos en el centro, es decir, si solamente somos una persona haciendo el diagnóstico, si somos un grupo, si es todo el centro. Por lo tanto, hablaremos de tres niveles de diagnóstico de un centro
con perspectiva de género, el nivel básico, el intermedio y la experiencia. Cuando hablo de experiencia, por favor, que a nadie se le ocurra visualizar a Esperanza Aguirre. Cuando hablo de excelencia, hablo de la verdadera excelencia, de la excelencia de la escuela pública, que es la excelencia universal, la excelencia para todas las personas, no solo para unas pocas. Entonces, el diagnóstico de excelencia también tendremos. Después tendremos la mejor parte de la sesión, que es el café, media hora de la parte del café. Y después, en la segunda parte, os expondré una serie de unidades didácticas, tanto para primaria como para secundaria. Aunque a mí no me gusta nada eso de catalogarlas o etiquetarlas, porque en realidad toda unidad didáctica vale absolutamente para cualquier nivel educativo. Cuando en infantil se lee Rosa Caramelo yo lo leo en primero de bachillerato, en lengua, y da un resultado genial. O Oliver Button es una nena, pues lo mismo. Entonces, bueno, me resulta extraño muchas veces etiquetar por edades o por niveles educativos. Pero para que te publiquen algo, te obligan a poner la etiqueta de para qué niveles. Pero bueno, yo os traigo cinco unidades didácticas. Son cinco unidades didácticas mías, porque yo así he venido a hablar de mi libro. Y nada más, o sea, he venido a vender. Por ser Red Sol, oye, son gratis. Y quien tenga el pendrive las puede llevar ya directamente, si no, casi todas están en mi blog, que después os diré. De todas maneras, hay una que no solo no está en el blog, sino que no puede estar, y además no podría ni siquiera darla, pero a mí me da igual porque han pasado unos meses, yo creo que nadie me va a vigilar, que es una que me publicaron en la revista Grau, en la revista Aula de Innovación Pedagógica, y que, claro, la revista cuesta, entonces no me permiten regalarla, pero yo qué sé, se me coló ahí en la carpeta y un despiste lo tiene cualquiera, ¿eh? Ya desde hace unos meses, o sea que tampoco les va a importar. De todas maneras, si alguien la quiere comprar, les da 200 por si acaso, ¿eh? Y una vez que veamos las unidades didácticas, simplemente, que si me queréis comentar algo, aunque es verdad que casi prefiero que si alguien me quiere comentar algo, o preguntar, o parar en un momento determinado, porque yo me lanzo, o lo que sea, pues me frenáis en cualquier momento, me paráis en cualquier momento de la sesión y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Espero que sea útil y que sea agradable. Entonces, a ver si se consigue. Y sobre todo que sea llevadero al aula. Ayer no era de aula la sesión, ayer era una sesión para representantes de igualdad del Consejo Escolar, por lo tanto sí que se me había pedido que no llevara cosas específicas, aunque al final te escapa y metes algo de aula porque es imposible, pero hoy sí que es una sesión exclusivamente para llevar al aula, para llevar materiales, para llevar ideas, y los materiales son simplemente un ejemplo, nada más que un ejemplo de unas unidades didácticas. Hay miles de unidades didácticas liberadas en internet, Pandeco Educación, está todo, absolutamente todo liberado. Yo siempre le digo a la gente, no os pongáis a hacer materiales, ya vale de materiales. Vamos a hacer práctica, no materiales, de una vez, vamos a llevarlos al aula, vamos realmente a experimentarlos, vamos a contextualizar los materiales que hay a tu propia aula, que eso es lo importante, ¿eh? Por lo tanto, por favor, que a nadie se le ocurra empezar a pensar, vamos a hacer unos materiales, ya está hecho seguro de lo que penséis. O sea, lo ponéis en Google y sale. Entonces, simplemente con descargarlo y contextualizarlo al alumnado que tenéis delante, ya está, no merece la pena. Solamente si os pagaran mucho por hacerlo, bueno, oye, pues lo haces, ¿eh? Pero vamos, te fijo que ya está hecho. Así que bien, empezamos llevando la igualdad. Lo primero que, mirad, este es uno de los primeros materiales que os quería decir. Este material es, bueno, fue en su momento una de las joyas de la corona de la Consejería de Asturias, de la Consejería de Educación. Lo hicimos un grupín de profesorado que nos reunimos todo el año en un grupo de trabajo y que después de pasando pipa en las reuniones y de merendar y demás, dijimos, va, hacemos algo de materiales, pues porque siempre surge un grupo de trabajo, de tener, para demostrar algo. Y dijimos, venga, pues vamos a hacerlo. Hicimos este breve diccionario coeducativo que incluye 84 términos relacionados, 84 conceptos relacionados con la igualdad o con la coeducación.
cada una de las hojas del diccionario. Está gratuito para descargarse en internet, ponéis breve diccionario coeducativo e inmediatamente ya baja con todo el más, bueno, con todos los favoritos y demás. Y es importante porque tiene un formato muy chiquito, así de como un blog pequeño, y es importante este breve diccionario coeducativo porque muchas veces confundimos los conceptos, o muchas veces por culpa de la prensa se confunden. Digo por culpa de la prensa porque los utiliza fatal. Y eso va quedando en el simbólico colectivo de la gente y vamos al final creyendo que una cosa significa algo cuando no es así. Y eso continuamente lo vemos. Ayer todavía por la tarde, cuando llegué al hotel, tenía un mail de Aragón, bueno, de un centro que quiere hacer un plan de igualdad y me mandaban el plan de igualdad para que le echara un vistazo, ¿no? A ver qué me parecía. Vale, lo leo y lo primero que pone es plan de igualdad de sexos en el colegio no sé qué. Ahora veremos por qué no. No puede haber igualdad de sexos, ya lo explicaba ayer, pero... Entonces, claro, si ya en la primera hoja me pones eso, va, que sí, yo contesto educadamente, ¿no? Pero que según lo leo, mi monólogo interior no es tan educado como luego la respuesta por email, ¿no? Es decir, antes de ponernos a hacer nada, formémonos, antes de ponernos a hacer nada, tengamos un poco ese fundamento teórico y esa estructura que nos permita después hacer las cosas. Pues lo mismo que con el alumnado. Construyamos primero la estantería, luego la estantería ya se irá llenando de cosas. Pero primero vamos a construir bien la estantería, que sea una estantería potente, fundamentada. Luego ya se irá llenando, está todo por volver además. Se va llenando de sobra, con la experiencia y con todo. Pero sí una pequeña fundamentación. Como conceptos básicos no os traigo muchos, os traigo pocos, pero creo que fundamentales para poder hablar de igualdad en el aula, para poder trabajar la igualdad en el aula. Los dos primeros, y esta es un poco la parte que os coincide con quienes estuvisteis ayer, lo siento, pero nuevo grupo, nueva presentación. Los dos primeros es la diferencia entre sexo y género. Esta diferencia es fundamental. Quienes no diferencian entre sexo y género, es difícil que puedan hacer igualdad. Incluso quienes niegan esta diferencia no pueden hacer igualdad. No todo el mundo puede llevar la igualdad al aula. No todo el mundo. Lo mismo que no todo el mundo puede llevar la lucha contra la homofobia al aula, puesto que si tú eres una persona homófoba no puedes llevar la lucha contra la homofobia al aula. Lo mismo si tú eres una persona que tiene un ideario de desigualdad, no puedes llevar la igualdad al aula. Y no solo como persona, sino también como centros. No todos los centros pueden hacer por educación. Con lo cual, si llevamos más allá el argumento, si la coeducación es obligatoria por ley y hay centros que no la pueden hacer, tienen que cerrarse. O sea, estas tipos son ilegales. Claro, no nos vamos a poner a denunciar. Aunque ayer, joder, vaya buena idea la de denunciar los materiales educativos sexistas. Me encantó, casi me pongo a denunciar. Bien. Diferencias entre sexo y género. Sexo es un término que no nos interesa en absoluto en aula, solo le interesa al profesorado de ciencias naturales. Pero al resto del profesorado no nos interesa en absoluto. A mí me importa un pimiento si mi alumnado ha nacido macho o ha nacido hembra. Es que no me importa nada, lo mismo que no me importa si ha nacido con los ojos verdes o marrones, si ha nacido en alargado o redondo. Es que me da exactamente lo mismo. Por lo tanto, me da igual si han nacido machos o han nacido hembras. A mí lo que me interesa, lo que me importa, es esta otra parte, la parte de género. Porque el género es la construcción cultural, según la cual, si has nacido macho, te dicen cómo ser hombre hoy en día y aquí. Y si has nacido hembra, te dicen cómo ser mujer hoy en día y aquí. Por eso, ser hombre o ser mujer no es una cuestión biológica, es una cuestión cultural. La biológica es ser macho o hembra, pero la cultural es ser hombre o ser mujer. ¿Por qué? Y además eso se demuestra muy fácil. Si fuera una cuestión biológica ser hombre o ser mujer, sería exactamente lo mismo ser hombre o ser mujer casi en cualquier época y en cualquier sitio. Y no tiene nada que ver ser hombre o ser mujer aquí, ahora mismo, en Leioa, a estas horas, hoy, que ser a estas mismas horas mujer, por ejemplo, en Oaxaca, México, o en Ciudad Juárez, o en Kabul, Afganistán. O ser hombre aquí, ahora mismo, también, o ser hombre ahora mismo, efectivamente, en Ciudad Juárez. Ahora mismo. Con lo cual, como no es lo mismo ser hombre o ser mujer en un sitio, en una época, en otra, está claro que ser hombre o ser mujer es una cuestión de género. Y aquí es donde debo trabajar como docente.
Con lo cual yo no creo que ningún plan de ningún colegio se ponga a no operar a la gente para que en un momento determinado haya igualdad de sexo. No creo que es que vayan a hacer hermafroditas absolutamente a todo el alumnado. Casi a veces pienso que ojalá que acabaríamos ya con muchos temas. Sobre todo si todo el mundo fuera hermafrodita, a lo mejor acabábamos de una vez por todas con el tema de la homofobia, de la transfobia, de la bifobia, etc. Pero bueno, en fin, como eso no es posible. Por eso cuando leemos la prensa, muchas veces, la prensa tiene una manía especial de hablar de la igualdad de sexos. Yo cada vez que veo una noticia así, es la noticia que llevo al aula siempre, ¿eh? Para hablar precisamente de estos temas, de estos conceptos. Bien. Por lo tanto, nos vamos a fijar en género, no en sexo. Aquí mi alumnado dice, oh, no, que no tiene nada que ver el sexo con la sexualidad. A ver, porque cuando digo, lo del sexo no nos interesa nada, pone unas caras de no te interesará a ti. Ya no te interesará a ti. Piensan y dicen. Y dicen en alto que piensan, lo dicen. Diferencia también. Hay otro concepto que para mí es vital en la enseñanza, y es el concepto de estereotipo. Mirad, si ponéis estereotipo en Google, yo soy muy de San Google, es el único santo en el que creo, porque al resto de santos hace un mogollón de años, ¿no? Te decían, tú llevas una vela a San Antonio y te da novio, le llevas unas flores a no sé quién y te da no sé qué, y no llueve el día que te cases, y luego era mentira, llovía, no tenías novio, o sea que era mentira. Sin embargo, San Google no. San Google no tienes que llevarle nada, tiene así una casillita, ¿eh? Le pones ahí lo que quieres e inmediatamente te dice, hay 550.000 entradas que responden a lo que tú pides, incluso novio. O sea, este sí que cumple, ¿eh? Bien. Pues si ponéis en San Google estereotipos, os sale el primer, yo ya os dije que soy de cuarto de la ESO, os sale el de la primera definición, dice plancha utilizada en estereotipia, y yo hago como mi alumnado, me quedo con la primera. Claro, luego construye una frase con esa. Vamos. Pero no, yo luego, como soy la profe, pues he construido con estereotipia. Pero me quedo con esta, ¿eh? Plancha utilizada en estereotipia. Y me quedo con esta porque me encanta el cine, e inmediatamente que he visto esta definición, yo me he imaginado ya la escena de una película, y es hay un paritorio, y aquí al lado hay una imprenta, una enorme imprenta además. Y del paritorio sale un ser humano en proceso de evolución. Bebé también, en algunos casos, bueno, criatura, y entra por una cortina a la imprenta y se pone en una pared así, ¿no? Y una voz en off, que eso me lo tengo que hacer mirar porque yo la oigo arriba y masculina, forma parte del mundo simbólico también, ¿eh? Una voz en off dice, hembra, y de la otra pared sale una plancha enorme que viene hacia la criatura y ¡pum! La estampa. Y le queda marcada ya tras. Todas las etiquetas para que ya pueda salir por la puerta grande como mujer. Y lo mismo si entra una criatura, se pone ahí y dice la voz en off, macho, viene la plancha contraria y le pone todas las etiquetas y por la puerta grande como hombre. Y tiene que ser la plancha contraria, porque la gente que tiene un pensamiento estereotipado, es una contradicción, pensamiento estereotipado, pero bueno, vale, vamos a aceptar un poco. La gente que tiene un pensamiento estereotipado tiene realmente, no es un pensamiento simple, es un pensamiento simplón, que es todavía peor, ¿eh? Es decir, es un pensamiento contrario en la vida siempre, es la gente esta de o sí o no, que dicen, joder, mira que hay veces que no es ni sí ni no, ¿no? Pero o sí o no, o blanco o negro, o conmigo o contra mí, o eres mujer o eres hombre, no me andes con cosas raras, no voy a ser que me hagas dudar de algo, ¿no? Si creo siquiera, pero bueno, ¿eh? Entonces ese tipo de gente es la gente que está estereotipada, que tiene un pensamiento estereotipado, gente muy simple, ¿eh? Un pensamiento muy poco evolucionado, un poco de atacorca, como decíamos ayer y demás, y por lo tanto siempre tienen que ser contrarios, por lo tanto todas las características o estereotipos del hombre son los contrarios a los de la mujer, o mejor dicho, los de la mujer son los contrarios a los del hombre. Porque son los del hombre los que marcan los estereotipos del ser humano y somos las mujeres las que nos desviamos del estereotipo humano. Es curioso que esta misma gente luego crea que se pueden unir y vivir toda la vida juntos, ¿eh? Cuando lo más lógico es que fueran complementarios, hombre y mujer.
tener? ¿Qué va a tener un alien? Oye, claro, es que lo de qué vas a hacer, a mí me parte siempre. Yo no sé si es que no entiendo las ironías. Tengo un nivel de Asperger determinado, porque lo veo todo literal. Pero bien, ¿qué vas a tener? Pues vas a tener un ser humano, ¿no? Pero que la otra lo entiende perfectamente. O sea, no se mosquea, como que bueno, a mí me dicen eso, bueno, lo que me faltaba, pero bueno. Entonces ya empieza desde ahí, desde el feto, ¿no? ¿Qué vas a tener? Una nena. Y fijaros, por favor, en cómo contesta la gente. A mí me encanta eso, ¿eh? Estar al loro y decir, bueno, ya está. Hasta la entonación, ¿eh? Cuando es una nena, ¡oh! El tono es diferente a cuando es un nene, que es ¡hola! La cadencia y la semicadencia. ¡Oh! Y ya empieza a soltar estereotipos por esa boca, ¿eh? Bueno, esto en asturiano, porque claro, todo camina, ¿eh? Bueno, va a ser limpina, perdona, no hay guarras en la vida, o sea, no tenemos derecho a guarras por la vida nunca, porque bien, va a ser limpina, va a ser curiosina, que luego es una desordenada tela marinera, pero vale, curiosina, bueno, cariñosina, tampoco tenemos derecho a acercarnos como quiero, como visto, cariñosina, incluso va más allá como si fuera la Miss Fuster, ¿no? Y dice, bueno, Dios va a cuidar, no sé, para que salga. Hombre, claro, que en ese momento el feto dice, ahora sí que salgo, pero corriendo, vamos. Porque me acaban de decir que tengo que ser tal, 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 y encima que tengo que tener mi proyecto personal de vida hasta los 40 y pico años, que a partir de ahí me olvide de mi proyecto personal para dedicarme a cuidar a mis antecesores. Más o menos eso es lo que les viene a decir al feto, que luego en muchas ocasiones se nos cumple. Cual maldición, ¿no? No por cuidar a los antecesores, sino por ser las únicas que cuidamos a los antecesores. A los maestros, a nuestra pareja, y no cuidamos a la vecina cuando sale de pirata. Pero bueno, ¿qué? Cuando es niño, normalmente, se dice, un niño, ándame, bueno, bueno. Y de repente, ya, bueno, va a ser dinámico, bueno, va a ser futbolista, os va a sacar de pobres, va a ser primer ministro por lo menos. Y dice, joder, vaya diferencia con las expectativas que se tenían por la otra, pobre. Que la Biblia estaba en 40 y pico, luego ya, olvídate, esto va a ser hasta presidente de gobierno, ¿no? Que el chavalín también dice otro que sale corriendo. Porque dice, joder, yo quería meditar, ser zen, dedicarme a la filosofía oriental, y ahora tengo que echar a correr todo el día. Ser dinámico, porque sí, por obligación. Asumir riesgos idiotas para demostrar delante de los demás algo. Tampoco es vida. Por lo tanto, los estereotipos los marcamos desde antes. Y en la escuela se marcan muchísimo los estereotipos. Pero muchísimo en la escuela, en el instituto también, ¿eh? Muchísimo, mucho más, a veces, de lo que pensamos. Y los marcamos muchas veces de manera inconsciente. Ayer comentaba ese ejemplo porque me llama mucho la atención en educación infantil. Bueno, yo estuve durante 2 años haciendo un proyecto con educación y en educación infantil de 0 a 6 años y me llama mucho la atención, ¿no? Cómo se les va marcando de manera inconsciente todos los estereotipos, cómo se transmiten. El ejemplo de ayer, de cuando hay un botón que se está cayendo en la ropa de alguien y la maestra le dice lo de dile a tu mamá que te acosa. ¿Por qué te metes en esos jaleos? O sea, ¿por qué tienes tú que decir quién tiene que coser el botón? Simplemente mira a ver que alguien cosa ese botón que se está cayendo. Y como eso, así de cosas. En el instituto, por ejemplo, en clase de educación física, o en clase, mismo una de las clases que yo he dado, que era el taller de teatro, se va a acabar la clase y dices eso de, venga va, vamos a recoger todo para tal. En taller de teatro había mucha ropa. Venga, doblamos la ropa antes de que toque el timbre y nos vamos para la siguiente clase. Si lo dejas de manera, ala, a ver, tenemos inmediatamente a los chicos en la puerta de clase porque va a tocar el timbre. Ya preparados para salir. Y a las chicas ahí, por lo general, doblando la ropa. ¿Por qué habéis asumido eso? Yo no he dicho bien. ¿Por qué se asumen los estereotipos inmediatamente, de forma inconsciente? Pues ese es el estudio que yo creo que hay que hacer continuamente en la clase. Si yo, como docente, transmito estereotipos, y por otro lado también, si mi alumnado ya tiene los estereotipos dentro de su mundo simbólico y los asume como si fueran naturales. De hecho, en el instituto casi todo el alumnado piensa que las diferencias entre hombres y mujeres son naturales. Luego lo veremos, son genéticas, casi todo el mundo lo piensa. Del alumnado, ¿eh? Profesorado, nadie. Profesorado, wow. Son cosas
Normalmente, de estereotipos hay cientos, ¿eh? Pero bueno, yo he puesto algunos. Alguno es un poco conflictivo, pero bueno, yo lo he puesto igual, no me importa, ¿eh? Vamos a verlo con el cine, normalmente, y con la vida real. Fragilidad. Todas las mujeres fuertes sabemos que no somos tan queridas como la mujer que parece más frágil. La mujer más frágil en cualquier centro educativo, en cualquier grupo, excepto en su grupo de amistades, es bastante más querida, porque necesita más ayuda. Y eso siempre da como... ¡Ay, pobre! ¿Eh? ¡Ay, venga, anda, yo te ayudo! Pero las mujeres fuertes, es verdad que no somos muy queridas, así por lo general en la sociedad. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos las mujeres fuertes para de vez en cuando ser queridas? Porque, oye, tienes ahí tu corazoncito... Yo lo hago una vez al trimestre, parece mentira que todavía no me hayan pillado, porque claro, son años ya haciendo una vez al trimestre, además tengo un día apuntado, ¿eh? Pongo fragilidad. Y ese día lo hago, y a partir de ese día siempre, oye, la gente me quiere más, ¿eh? Como, ay, mira, esta también, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Yo voy a la sala de profes, voy con una botella de agua, me siento ahí y tal, y cuando ya hay un grupo numeroso de profes por allí, sobre todo si está Germán de plástica, que me encanta, empiezo, ¡ay, ay! Inmediatamente se ve alguno que anda, trae. ¡Clac! ¿Ves? Incluso añaden de vez en cuando, sobre todo Germán, añaden eso de, ¿viste cómo también lo necesitabas? Anda. Él queda feliz. Le has hecho feliz ese día. Yo a él no le voy a decir que puedo abrir latas de botes de cerveza con la boca. No. Le he hecho feliz. ¿Es una incoherencia en mi ideología? Sí, pero es pequeña. Quiero decir, no me permite dormir igual. Soy más querida a partir de ahí, porque ya me ven como más frágil. Fíjate, pues no es tanto, fíjate, no tenía fuerza. ¿Por qué? Porque siempre que nos ajustamos al estereotipo, tanto las mujeres como los varones, somos mucho más queridos por una sociedad que vive en desigualdad. Por una sociedad que está realmente estereotipada. Cuando nos salimos del estereotipo, rompemos esquemas a las personas en general. Y esa ruptura de esquemas no es bienvenida por la gente que no tiene capacidad para el cambio, que no tiene una capacidad o una apertura para tener un catálogo amplio de actitudes y de comportamientos en el mundo, que solo tiene un catálogo muy pequeñito, muy castrado, en el que dice esto para ti y esto para ti, no te salgas de ahí, que me descolocas. Por eso cuando no respondemos al estereotipo, descolocamos a las demás personas. De ahí que las máximas víctimas de acoso escolar sean las personas que se salen del estereotipo. Bien del estereotipo de belleza, bien del estereotipo de masculinidad preponderante, que es el máximo número de víctimas de acoso escolar, bien del estereotipo de feminidad, que curiosamente es menos el acoso escolar a las niñas que se salen del estereotipo de feminidad que a los niños que se salen del estereotipo de masculinidad. Y tiene una razón muy obvia, que supongo que ya habéis llegado a ella, pero como tengo que echar un tiempo, ¿eh? Y es que una niña que se sale del estereotipo de feminidad y se va hacia el de masculinidad, siempre hablando con unas etiquetas cortas de todo, ¿eh? Pero bueno, para entendernos, sube un escalón en lo social, va hacia lo masculino. Un chico que se sale de la masculinidad preponderante y se acerca más a lo considerado femenino, baja un escalón en lo social, en el estatus social. De ahí que sea acosado, de ahí que sea agredido en ese sentido, o se le intente agredir, ¿eh? Porque baja un escalón en el estatus. Esa es la cuestión. Todo lo femenino tiene un escalón inferior en el estatus social que lo masculino. En eso encontramos ejemplos, vamos, de toda la vida, de toda la vida. Ha habido grandes cocineras, pero los chefs son ellos. De toda la vida ha habido peluqueras, pero los estilistas son ellos. ¿Qué hacen? Cortan pelo, como la peluquera de toda la vida. Ya, lo mismo, pero se llaman estilistas, ¿eh? De toda la vida no ha sido lo mismo un modisto que una modista. No es. Por lo tanto, siempre lo femenino ha estado en un escalón social por debajo. De ahí que los niños que se salen de la masculinidad preponderante tengan muchos más problemas de acoso escolar que el resto de los niños. De ahí que haya niños que lo ven rápidamente y te dicen, como me dijo mi sobrino cuando tenía 14 años, tata, si me ves por la calle, no me lo tengas en cuenta.
plenamente consciente de que cuando estaba en su pandilla, cuando estaba en el instituto, tenía que dar cierta imagen de masculinidad para poder estar integrado, a pesar de que iba en contra de su propia ideología y de su propia educación. Entonces, esto está ocurriendo continuamente. Cuando hablamos de he tenido un problema de convivencia en el aula, fulanito se me ha enfrentado delante de todo el grupo, no está haciendo nada más que potenciar su idea de masculinidad tradicional, de masculinidad preponderante. No está haciendo nada más, fulanito, que llamar la atención de todo el grupo diciéndoles: mirad cómo yo juego con esta, con la autoridad, con el poder. Porque los tengo bien puestos, tíos. Y no le importa el castigo, es más, el castigo es una medalla. Cada vez que se expulsa a un alumno por una cuestión así, le estás dando una medalla de masculinidad tradicional. Con lo cual, todos esos temas de convivencia a los que nunca aplicamos el género, o no se aplica normalmente, tenemos que, en el fondo, lo que estamos hablando son de estereotipos. Si tú, en vez de eso, esperas a que acabe toda su arenga de machito o de atapuerca, y cuando ya acabó y acabaste, sí, ¿qué me querías demostrar con esto? Yo hablo siempre con una apatía absoluta. Siempre digo: ¿qué me querías demostrar? Tiene más poder que yo. Es mentira. Lo tengo yo. O sea, que, al final, ¿quién puede anotar? Yo, ¿no? ¿Quién tiene el poder? Yo. Ahí estamos. ¿Eh? Y si después de eso le hablas de los estereotipos y le pones a él de ejemplo, y dices: mira, ¿viste? Antes, cuando te enfrentaste, no lo que estabas haciendo, queriéndome... ¿Esto está estereotipado? Pero que no. Un chico no estereotipado haría no sé qué. Cuando acaba la hora, ese chaval dice: me cago en la leche, la próxima vez me meto con el de física y química. Hostia. Pero con la lengua no vuelvo a decir ni buenos días, casi. Joder, quería yo quedar bien y marché una chapa que no veas, casi me vuelvo un poco el pollo. Pues y no lo mando a jefatura porque se me enfrentó. ¿Lo mando a qué? Pierdo mi autoridad dentro del espacio aula. ¿Qué estoy haciendo? Cada vez que veo a alguno por ahí, ¿dónde va fulano? Ah, claro, te expulsaron. ¿Por qué te expulsaron? Por comer chicle. ¿Qué me di? Por comer chicle. No, todo lo noté. ¿Comer chicle expulsado de una clase? Por favor, no tenemos recursos para afrontar los estereotipos, a lo mejor. Bien, hablábamos de fragilidad y hablábamos de la botella de agua. Una vez al trimestre, ¿eh? Tampoco nos pasemos. Tampoco todo el día demostrando fragilidad. Que luego llegue un día y hay que mover una mesa y que tú no te des cuenta de que estabas demostrando fragilidad por la mesa y la quieres poner por otro instituto, ¿vale? Un día. El tema de la belleza. El tema de la belleza es muy interesante como estereotipo. Porque el tema de la belleza, hay una tesis doctoral hecha por... Dios mío, ¿para qué habré dicho Wolf? Porque ahora empieza la memoria. Naomi Wolf, una norteamericana. Que tiene un libro precioso sobre la belleza, y ahí sí que no puedo decir el título, pero ponéis Naomi Wolf en internet y sale el título de este libro. Y tiene un artículo, que es muy difícil de encontrar, a mí me lo mandaron, sobre el tema de la mirada externa. La teoría o la tesis de la mirada externa en las mujeres y de la mirada interna más en los varones. Los varones tienen una mirada más interna, en el sentido de que se miran más a sí mismos y no dependen tanto de la mirada externa de la sociedad. De esa manera, el tema, por ejemplo, de la belleza, tienen sus propios cánones. Y si bien esto en los últimos tiempos va cambiando, ¿eh? Porque lo que sí es verdad es que hay gente que ha entendido que la igualdad era por abajo. O sea, vamos a hacer la igualdad por lo idiota, ¿no? Es como la gente que dice que tenemos muchas vacaciones los docentes. O sea, nos quieren quitar vacaciones a nosotros. No, lucha por tener más, tú. O sea, no nos iguales por lo idiota, por lo bajo. Pues en igualdad ha pasado de no voy a utilizar a la mujer como objeto sexual, sino que voy a utilizar a la mujer y al hombre. O sea, por lo idiota, hemos igualado en algunos sentidos. Bien, el tema de la belleza, de todas maneras, sigue siendo predominante en las mujeres. Siempre, o casi siempre, si seguimos el estereotipo, estamos pendientes de la mirada externa. Eso es cuando tienes que bajar porque se te ha olvidado el vinagre, ¿no? Y tienes la tienda, joder, te bajo casa. Y dices: ay, no, yo no puedo bajar en chapa, lea por vinagre. Bueno, yo no puedo bajar en zapatillas, en chaclas, como usted. Un momento, abajo de la tienda. Pero hay gente que dice que no. Yo no puedo salir nunca sin maquillar a la calle. O sea,
ha oído a mucha gente. No, 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 espera, salimos. ¡Uy! Es que ya me puse el pijama. ¿Qué pasa? Joder, ponga algo encima del pijama. O el pijama que no sé, que se nota mucho que es un pijama. No, 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 uy, qué bajo. Entonces, claro, ahora tendría que poner a prepararme, ya me desmaquillé. Ah, y porque te desmaquillaste, ya no puedes vivir. O sea, solo puedes vivir en lo público si llevas físicamente todo aquello que crees que es aceptable para que andes por la calle. El tema de la belleza es tremendo. Está llevando a unos absurdos y a unos extremos tremendos en nuestras niñas y en algunos niños. El tema de la anorexia, el tema de la bulimia, etc. No deja de ser un tema de belleza, exclusivamente. De un canon de belleza muy determinado, de un tiempo determinado. O sea, mañana se lleva la que no va maquillada, va de zapato bajo, de pantalón pitillo, camiseta la primera que encontró, y además come como Dios porque lo disfruta, y triunfo. Yo es lo que siempre pienso, ya triunfaré. Ya llevará otra vez la época de Rubens. Claro, porque la belleza encima es cambiante. Si yo estoy con los cánones de belleza, no tengo mi propia ideología, no tengo mi propio proyecto de vida. Estoy pendiente de los proyectos externos. En ese sentido hay que explicarlo también a las chavalinas, ¿no? A las alumnas. Pero lo de maternal, a ver, me trae problemas siempre el tema de la maternidad. A mí no. Me trae problemas, digo, con los cursos y con el público. El estereotipo es que a nosotras nos tiene que gustar sí o sí los bebés. O sea, no puedes decir que no te gustan, porque la gente te mira fatal. Es más, a nosotras nos pueden molestar en cualquier momento los bebés. Que mejor no digas nada. Sin embargo, inmediatamente surge la frase de hijo, no molestes a papá. Venga, tirar para allá, tirar para allá. Tirar para allá, no molestar, que ahí están los chicos. Venga, los hombres. A nosotras se nos puede molestar en cualquier sitio con bebés. Parece ser que no solo no nos tiene que importar, sino que tenemos que perder incluso, la facultad del lenguaje. Que eso es algo que yo he observado. Y me sorprende muchísimo. Tú estás hablando con una amiga, o menos que estés todo el día filosofando, ¿no? O pues eso. O bueno, estás en una conversación de persona adulta, bien, no sé qué, y llega alguien con un bebé. Y de repente ves a esa amiga tuya, que era inteligente hasta hace 2 minutos, mira para el bebé y dice... Con esta transformación pierdes hasta el lenguaje, ¿qué es eso? Porque si no haces eso te van a mirar raro, además. Porque si llega alguien con un bebé y tú solamente hablas con la persona adulta, pues porque al bebé no lo conoces de nada, todavía no tienes cariño, y ya se verá cómo evoluciona, además. O sea, a ver, no lo demos todo por hecho ya, ¿eh? Y mira solamente para la persona adulta, ¿eh? ¿Qué tal? Casi que es como instintivo que te hagan. Y me dicen, ah, dile algo. Pues para que no voy a decir nada. Si no voy a tener una conversación. Esto es una caricatura. Pero sé que suena muy heavy. Y es más, suena muy heavy en la sociedad que una mujer diga que no es madre porque no ha querido, porque no le ha dado la gana de serlo, que rápidamente alguien te pregunta, que es que no pudiste. Yo sí, yo creo que pude. Y hasta sabía que... Yo decía, desde que puede, no sabe, yo qué sé. Podía, sabía, pero no quería. O sea, ¿por qué es tan extraño ese tema? ¿Y quién te va a cuidar cuando seas mayor? ¿Y quién te va a cuidar a ti? Así las residencias de gente con hijos. Bueno, no fastidies. Bueno, lo mismo que a ti, con nadie. Es que vamos, son unas ideas tan absurdas. Entonces, ay, pues te pierdes lo mejor de ser mujer. Eso para como lo habrá perdido, no sé. Yo no lo he echado en falta. Con lo cual, si no lo he echado en falta, poco habré perdido. En ese sentido, el tema de la maternidad, y lo veíamos ayer además con los juguetes y demás, se potencia de tal manera a las mujeres que aparte de que pueda ser una cuestión natural la reproducción, no estoy negando en ningún metro que sea una cuestión natural la reproducción, lo que estoy negando es la suma importancia cultural y social de una sola función del ser humano, que es la reproducción, frente a otras funciones que tiene. La preponderancia que tiene en las mujeres, porque la paternidad no tiene esa misma preponderancia. Desde pequeños no los entrenamos para ser papás, las entrenamos a ellas para ser mamás. En la adolescencia no se ven como padres nunca, cuando les dices cómo te ves dentro de 20 años, ni uno se ve como padre. Todas las niñas de clase dentro de 20 años se ven como madres. ¿Con quién los tienes?
ser una sorpresa, su paternidad, ¿qué es esto? Pues todo esto es el estereotipo. Cercanía, lo mismo, siempre tenemos que ser cercanas. Cualquier persona que tenga un problema se puede acercar a ti por el hecho de ser mujer, a contártelo. Y no puedes hacer ni que tengas prisa ni nada. Es más, esto se ve por el instituto así de veces. Pasa el de física y química, pasa el de educación física, pasa el de mi departamento de lengua. Oye, la conserje no les dijo nada a ninguno de los tres. Normalmente pasan así además. Muy rápido, muchas cosas. Uy, qué preocupado, estoy... Pasas tú. Y claro, vas con menos cosas, vas con tiempo, y la cosa, ay, en un momento, ay, no me pasa ya con mis palabras. Eso no me lo puedo creer. Acaba de pasar el clausa. Y no dijiste nada, me has pillado a mí por banda. Porque fui la primera mujer que pasó por esa puerta. Y es casi obligatorio, no le vas a decir, mira, otro día, la cuenta solo a otro, o a otra que, o tengo una prisa, o no prisa, ninguna disculpa, o decir, madre, no me apetece nada escucharte. De verdad. O sea, lo siento, pues tú no me apetece. No me apetece nada escuchar las cosas de tu suegra. Me importa un pimiento si tu bebé caga o no caga. O sea, tengo una gana un café que sería lógico, que no es herir a nadie, digo yo. Hombre, a lo mejor no va a ser así, no tengo ganas de escucharte, pero tengo una gana de café que no tengo ganas de escucharte. O sea, más o menos, pero al revés el rollo. Que parece que no, lingüísticamente ya está. Pero no, siempre cercanas. Y a la par solidarias, claro. ¿Cómo no? Una rosa para Kabul. 400 millones de rosas para Kabul. Ponemos la tele y sale el programa que hay ahora de caridad cristiana. Claro. Pero lo ponemos y tú preguntas, y como tenemos el estereotipo además, que yo no digo que no haya que ser solidarios ni solidarias, cuidaos. Estoy hablando del estereotipo. Inseguridad, esa me encanta, este estereotipo. Hemos sido educadas tanto, tanto en la inseguridad y educamos tanto en la inseguridad a las chicas, que lo tenemos como que lo hubiéramos mamado. Es más, tú vas a dar una charla y aunque seas la mayor experta, vamos a suponer, en física cuántica, y vas a dar una charla porque eres premio Nobel de física. Seguramente la noche anterior estará, madre mía, ¿quién me manda a mí meter en este jaleo? ¿Por qué le he dicho que sí? Ay, Dios, habrá mucha gente, anda, que como alguien levante la mano. ¿Quieres premio Nobel, tía? Esas inseguridades las tenemos así de veces. Así de veces. Sin embargo, normalmente los chicos, los hombres, pueden hablar de todo con toda seguridad de este mundo. No es más que poner la radio. El mismo que te habla hoy por la mañana de la reforma sanitaria de Obama, te va a hablar a los 5 minutos de la ley Bert. Que mi abuela siempre decía, jo, ¿saben más? Porque no, abuela, te están engañando. Que no saben nada, pero lo dicen de manera muy segura. Hay una prueba que yo hago en clase todos los años cuando no me conocen, claro, cuando me conocen ya no vale, porque saben que es de broma, pero cuando no me conocen, y es al principio del curso. La primera vez que llega una chica tarde a clase, siempre le montó un pollo, pero un pollo fuera de lugar completamente, súper agresiva yo, vamos, que no tiene nada que ver con lo que ha hecho, que ha sido llegar un poco tarde. ¿Por qué? Porque llega, ¿no? Se puede, y se quedan aquí, y entonces yo empiezo. ¡Ya está bien! ¡Otra vez tarde! Es la primera vez que llega tarde. ¡Otra vez tarde! Por lo general, siempre hay excepciones, pero por lo general, la niña se queda con la mano en la manilla, se encoge físicamente y empieza a justificarse. Profe, es que no me suena el despertador. Profe, espera, no, es que, profe, mi madre no me despertó. Profe, se justifica por vivir. Cuando mi bronca es totalmente injusta, está fuera de lugar, no tiene nada que ver con ella. Se justifica, asume la culpa, asume su inseguridad y se justifica. Tú eso mismo lo haces con un chico. El siguiente que llegue tarde, claro, en otra clase, porque ahí ya vieron la broma, porque luego hablamos del tema de la inseguridad. Le dices eso y se queda así. Ve a pagar para el compañero. Por lo general, ¿eh? Y después de que tú acabaste la broma, ¿entonces qué pasa, profe? Que puedo marchar, ¿no? Claro. Esa es la verdad, esa es la buena respuesta. Ante un absurdo que me estás montando, que no va conmigo, yo, a mí, no me siento aludido para nada, con lo cual, uy, qué bien, espera, igual puedo marchar y no me mandas, ¿eh? Lógicamente. Nosotras nos justificamos continuamente por todo. Por todo. Y no hay más que escuchar a las mujeres o hacerlo adrede. Hacer adrede eso.
echarle la culpa a alguien de algo, incluso aunque no la tenga, o simplemente echarle cara a algo. Por ejemplo, le dices a alguien, ¡uy, qué mala cara tienes hoy! Solo eso, ¿eh? ¡Qué mala cara tienes hoy! Aunque no sea verdad, ¿eh? Inmediatamente, ¡uff! Llevo una semana de fiebre, de fatal, madre, es que estoy fatal. Es que una justificación para tener mala cara. En vez de decir, pues anda, tú también eres de la mierda. ¿Quién te mandó decirme que tengo mala cara? A ver, te he preguntado algo yo. ¡Uy, engordaste! Y en vez de decir a la otra, pues sí, como Dios. Es verdad. Oye, además bien, porque yo una cantidad de dinero que me tío, ¿para qué lo voy a perder a todo? No, tengo un problema de tiroides, es que, uy, es que esta semana no he podido, chicos, lo dejo, esta semana, nada, de manera. Porque claro, mi suegra me llamó, mis ojos se puso mal, y a mí todos los nervios me dan por comer. Perdona, me acabas de contar toda tu vida. Te acabas de justificar toda tu vida, porque estamos todo el día justificándonos. Si nos reímos en voz alta en una cafetería y pensamos que eso ha sido muy escandaloso, nos damos la vuelta y como que nos justificamos porque estamos en grupo. Eso los chicos nunca lo hacen. No se justifican ante esas idioteces. Es que tienen toda la razón del mundo. No hay que estar todo el día justificándose. Pero tenemos una costumbre tremenda de asumir la inseguridad y la culpa siempre. Y la ternura, claro, si eres frágil, bella, maternal, cercana, solidaria e insegura, no andas una gel. Hombre, sí, hay gel y son todo eso también. Pero es verdad. Pues tiene que ser tierna, que da gusto, chica. Es cariñosa. Mi madre, que era un cardo burriquero, siempre decía, además lo decía muy enfadada, decía, 5 hijas y ninguna cariñosa. Claro, la miraba y decía, mamá. A ver, este estereotipo no nos tocó en la familia. El de la ternura, precisamente. Pero es verdad. Dentro del estereotipo tienes que ser tierna, cariñosa, acompañándose. Un dibujín para este estereotipo de mujer, porque para mí es muy gráfico los dibujos. Yo he encontrado el dibujo perfecto para el estereotipo de mujer. El dibujo perfecto es el del animador. ¿Por qué? Mira, por muchas razones, ¿eh? Por muchas. Primero, la animadora siempre está en la periferia. Nunca en el centro de la cancha. La animadora solo sale al centro de la cancha cuando nadie mira. Es decir, en el recreo. Cuando no hay nada interesante, sale la animadora. Por eso, para que la miren, tiene que ir en braga el sujetador. Y dar saltitos y demás. Cosa que ninguno de los anteriores hicieron cuando están en el centro de la cancha. Nunca es la protagonista. Nunca de la historia. Pero no solo eso, no solo esos temas, sino que nosotras, por cultura y por educación, nos pasamos la vida animando a todo el mundo. Animamos a nuestra pareja que empiece su tercer proyecto de vida, cuando tú todavía no tienes el primero acabado, pero bueno, da igual, y él ya fracasó en dos, venga, empieza el tercero. Animamos a nuestro hijo que lleva tripitiendo segundo de la ESCO, tú vales mucho, tú puedes, yo te ayudo, yo he hecho 20 horas estudiando, a ver si lo saco yo, en vez de tú, vamos, ¿eh? Animamos a papá que se acaba de jubilar a que vaya a ver las clases de internet y luego por tener el periódico por el ordenador y dice el paisano toda la vida lo de en el bar tomando un café gratis para que tengo que enchufar una máquina del periódico, pero lo animamos. Animamos a mamá cuando se ha jubilado a que vaya a trabajos manuales. Mamá, hay unas clases en el barrio y que luego, ¿qué pasa? Que te llena de floreros, de papel, de esa de mierda y de cuadros de cisnes que no sabes dónde poner porque no pegan nada con tu casa, pero no le vas a decir a mamá que no, no la animaste tanto, ¿para qué la animaste? Que solo lo pones cuando viene ella. Y dice que voy a casa, hijo, hostia, ¿dónde tengo que curar los cisnes? Esas tres dimensiones que me matan, ¿no? Animamos, animamos a la gente, animamos a nuestro alumnado, animamos a la compañera, animamos. Claro, luego dices, ¿por qué las tasas de depresión son más altas en mujeres que en varones? Lógico. Llegas a casa un día, estás sola y dices, hostia, ¿quién animó? Y te pega un cojón del copón. ¿Por qué no tienes a quién animar? Porque no te das cuenta que la que más ánimo necesitaba eras tú. Porque no te has dedicado el tiempo, porque no te has cuidado, porque no te has animado a ti mismo. Y por lo tanto no sabes hacerlo. Y eso depende. ¿Cómo lo vas a decir? Y porque de repente en cuando
cuando te sale esa rabia de dentro que dice, yo estoy todo el día animando y a mí nadie me anima. Y te contestan eso que duele tanto y dice, ¿alguien te lo pidió? ¿Eh? Pues todo esto es el estereotipo. Cuando cumplimos el estereotipo nos pasamos animando a todo el mundo todo el tiempo. A ver, que no tenga que venir, por ejemplo, tu hijo diga, mamá, que se pegue otra vez y después vete a la mierda. No vuelves al instituto, no es eso. Pero a ver si compartimos y equilibramos todos estos temas. Porque si no, nos vemos todo el día así, histéricas perdidas, animando, 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 sin parar, dale, dale, y el día que paramos un momento, nos deprimimos. Pues lógicamente, ¿eh? ¿Cómo no te vas a deprimir? Ni siquiera mi hiperactividad aguantaría estar todo el puñetero día como lleva esa saltando una diapositiva. De todas maneras, los chicos no lo tenéis más fácil, ¿eh? ¿Por qué? Porque la plancha de los chicos es la totalmente contraria. Entonces, ¿qué tenéis que demostrar continuamente los chicos si queréis ser más queridos? Y si queréis estar dentro del estereotipo, que habíamos dicho que siempre se quiere más a quien está dentro del estereotipo. Lo primero, fortaleza. No importa lo que os suceda. Vosotros siempre fuerte. Puede que os acabe de dejar la mujer de vuestra vida, el amor que siempre habíais soñado. Da igual. Fuerte, como a mí no me importa. Más habrá, anda a ver mujeres en el mundo. Y por dentro estás hecho mierda, pero no lo voy a demostrar. Siempre fuertes, delante de la sociedad, delante del mundo. Digo quienes respondan al estereotipo, por favor, ¿eh? No digo que todos los hombres sean así. Digo, los hombres que responden al estereotipo. Siempre valientes. Y esto sobre todo en la adolescencia es un peligro absoluto. Estamos perdiendo niños, perdiendo adolescentes, por demostrar la valentía al grupo, por asumir riesgos innecesarios, por bajar a la carretera de La Plata, que está detrás del instituto y está sin asfaltar, imaginaos las curvas que tiene, en moto sin casco, a ver quién cruza la carretera general más rápido. Eso que se hace en pandilla, que tienen que, entre comillas, el tener que hacerlo para demostrar a los demás su valentía, todos esos temas están haciéndonos perder alumnado. Pero no solo por perder alumnado, están haciéndonos perder chicos de una edad muy joven, o bien perderlos porque efectivamente se matan sin esos riesgos, o bien con enfermedades gravísimas, con secuelas gravísimas, ¿eh? En este sentido. Todo para demostrar la valentía, por un concepto erróneo de la valentía, por creer que la valentía es eso. ¿Eh? Esto hay que estar en aula muy, 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 muy en este tema de la valentía con los niños, ¿eh? Al nivel de imagen. También siempre profesional. Siempre, esto los medios de comunicación lo saben muy bien, ¿no? Nombra a una mujer a una ministra, inmediatamente dice está casada, tiene dos hijos. Y nombra a un ministro y dice licenciado de económicas, aunque es mentira. Mentira, un cargo, ¿no? Y le dan todo el currículum. Siempre profesional. Siempre que parezca que tú sabes la leche. Con lo cual, muchas veces, cuando no sabes, cuando no te apetece ser profesional, no te dejan tampoco desmontarte, ¿eh? Bajarte del estereotipo. Siempre con desapego, siempre mirándolo todo como, no, vamos a mirarlo objetivamente. ¿No? Esto, a ver, no os dejéis llevar por los sentimientos. ¿Eh? El hombre que responde al estereotipo no solo no se deja llevar por los sentimientos, sino que así lo hace saber a todo el mundo. Yo no me dejo llevar por los sentimientos. Fulanito está hecho mierda en clase porque se le ha muerto la madre y además su hermana ha tenido un accidente. Ya, pero vamos a los datos objetivos. Estos son los contenidos mínimos del ministerio, esta es mi programación y no lo cumple, ¿no? Suspenso. Siempre. Eso es un hombre estereotipado. Agresividad, lo mismo. Siempre hay que mostrar agresividad. Siempre es un poco, pues ándate tú, ¿eh? La susceptibilidad esa de, oye tú, y pues ándate tú. Primero esto, luego ya hablaremos. Esto pasa mucho entre el alumnado. Por eso todo esto que vemos en el alumnado, que nos supone además problemas de convivencia en el aula, ¿eh? No es más que un fijar los estereotipos, que el niño sabe que con eso triunfa, con el estereotipo. Vale, he tenido un problema de convivencia en el aula, pero eso es una parte del triunfo, ¿eh? Porque después, cuando sea mayor, ¿qué medallas voy a lucir? Oh, me expulsaron 15 veces del instituto a mí, fíjate. Bueno, y luego fui 3 veces al hospital con puntos de seguridad. Bueno, y la vez que mi padre me dio unas hostias que me lanzó por la ventana, wow, más divertido, bueno. Las medallas, después,
Cuando no te cuesta la mil, ¿qué tela? Otra medalla. Claro. ¿Qué medallas son todas? Las que más refuerzan el estereotipo. Por eso a los chicos siempre hay que ponerles otro tipo de medallas. Y ayudarles a ir quitándose de este tipo de medallas, porque si no, la convivencia es completamente imposible. Van a estar queriendo demostrar esto continuamente. Siempre seguro de sí mismo y, claro, dureza. Siempre demostrando dureza. Yo tengo un padre que llora hasta con petete, o sea, con todo, pero de toda la vida he llorado con todo, con todo. Y, por ejemplo, yo sí recuerdo como a mi padre, a algún amigo, pues en una boda, en algo así, que mi padre se emocionaba y llora delante de todo el mundo, no importa, además. Le dice, anda, Antonio, si no tuvieras cinco hijas, te haces maricón. Yo ese comentario sí lo recuerdo hacia mi padre. ¿Que a mi padre le importa un pimiento? Porque tiene una genética impermeable de la hostia. Pasa de todo. Entonces, bueno, pues vale. Pero que eso es un ataque directo, que eso es una agresión directa simplemente porque te has salido de un estereotipo, pues también. ¿Cuál sería el dibujín de los chicos? Si este era de las chicas, el de los chicos es este. ¿Siempre a la defensiva o siempre al ataque? Siempre en el medio de la cancha. Siempre protagonistas de la jugada. Siempre. Siempre sufriendo en ese sentido. Y siempre provocándose a sí mismos quistes emocionales. Porque todo lo que no sale fuera emocionalmente, al fin y al cabo, se refleja después en una serie de cuestiones, incluso físicas, internas y de enfermedad. Si no puedo expresar mis sentimientos, si no puedo libremente expresarlo todo, voy creando un pozo. Por eso a veces dices, yo no sé por qué explotó, si fue una chorrada. Es que no fue esa chorrada. Fue todo el pozo de cosas no dichas, de expresiones, de sentimientos no expresados, de ta 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 ta. Se va haciendo bola hasta que tiene que salir porque si no te ahoga. Esto muchas veces es la ira de nuestro alumnado, de nuestros alumnos en el aula. Cuando un alumno se levanta y le grita, ¡hija de puta! No me lo está diciendo a mí. No se está metiendo con mi madre. Ni siquiera me está viendo a mí. Se está viendo a sí mismo lleno de ira. Lleno de momentos en los que no ha expresado sus sentimientos y ha saltado en ese momento. Pues no pasa nada. Luego sí pasa. Pero en el primer momento no pasa nada. Cuando acabe ya. Dice, te has quedado mucho. Quedaste bien, ¿no? Y ahora entenderás que esto no lo puedes hacer. Que o vas soltando poco a poco, o esto que acabas de hacer en un espacio público, con gente, en un espacio educativo, ¿no? Está totalmente fuera de lugar. Y ya está. Las cosas se arreglan. Y normalmente no va más allá. Llevamos más allá el profesorado muchas veces las cosas. ¿Qué es el estereotipo en resumen? El estereotipo es algo que te unifica, es algo que te hace ir bien en fila con los demás, es algo que te uniforma. Por eso cada vez que se habla de uniformes en los centros educativos, incluso de hacer fila y demás, a mí se me ponen los pelos con los carnes. Porque ya me veo yo con el uniforme deshecho, corriendo fuera de la fila porque no sé en cuál dónde ponerme, o no me importa, y por lo tanto castigada. Y a lo mejor que llaman a mi madre para decirle no sirve para estudiar, mira a ver si hace algo por la vida. Como la llamaron en su momento y demás. Es que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos a nuestro alumnado. Es que no sabemos luego dónde van a llegar. Como lleguen a ministros de educación, nos hace lo que nos hace ver, ¿no? Claro. Cuando una persona no está estereotipada, la sociedad en general tiende a sacarla de la fila. Tiende a llevarla a recuperación. Tiende a darle un tratamiento de estereotipo, tiende a que vuelva otra vez a la fila. Ya puede ser tus padres, tu madre o tu padre quien te dice eso de, a ver, tú puedes ser como te dé la gana, pero no lo parezcas. Disimula, anda, ¿vale? Es que si no, vas a sufrir mucho en esta vida, si no, te están dando un buen baño de estereotipo. O en la escuela, cuando le dices a un alumno o a una alumna, no puedes ser como todos. Tú no puedes ser como todos, ¿no? Venga, menudo baño de estereotipo le estás dando. Lo que le estás diciendo. Todos esos son baños de estereotipos que damos inconscientemente a nuestros niños y a nuestras niñas. Conscientemente muy pocas veces, pero inconscientemente sí. ¿Cómo lo hacemos también de manera inconsciente? A través de fotos, de imágenes, de los cuentos tradicionales, a
través de ejemplos que ponemos. Si yo como profesora de lengua, cuando doy esa cosa tan bonita que se llama sintaxis, tan importante, ¿no? Me paso desde el primero de la ESO hasta segundo de bachillerato diciendo, a ver, analizad estas oraciones. Primera oración. María peina a Isabel. Segunda oración. Juan construye su casa. Segundo de la ESO. María peina a Isabel y a Paquita. Juan construye su casa y el polideportivo municipal. Luego ya entra el reflexivo. Entonces María se peina a sí misma. Claro, luego dices, a ver, es culpa mía que en peluquería solo haya niñas. No, no, no toda la culpa es mía. He puesto yo una gotita de estereotipo. Sí, una gotita no. Si en matemáticas es lo mismo y es Marisa, compra 5 manzanas, vuelve para casa y ya solo tiene 2, ¿cuántas perdió? Y siguiente es, Manolo compra 2 toneladas de ladrillos, las carga en el camión. Y... ¿Es culpa de la de matemáticas todo el sexismo? No. ¿Aporta ella su granito de arena al sexismo? Sí. Por lo tanto, muchas veces de manera inconsciente estamos fomentando los estereotipos que no tenemos. Este, por ejemplo, es un mural de primaria que aparece en Google. Si tú pones mural, las profesiones. Hacedme el favor de poner en imágenes Google, cuando podáis, las profesiones, primaria. ¡Qué tela de murales sexistas! Tened en cuenta que Google saca lo que hayamos metido los usuarios. No se inventa nada. Es decir, todo esto se ha usado. Este además es muy bonito, porque tiene colores, y porque cada uno está en 3 lenguas diferentes. No se ve bien, pues está muy pixelado al ser de Google Imágenes, pero es en 3 lenguas diferentes. O sea, ya el colmo trilingüe ya. Que puede no sepa lo que quiero decir, pero en 3 idiomas lo digo, ¿vale? O sea, trilingüe del todo. Bien. Y mirad qué profesiones más majas. Solo hay 2 mujeres en todo el panel. Incluso profe es un hombre que les habrá costado un trato. Pero mirad, aquí sí que han puesto la minoría. Han puesto aquí algo de... Pero bien, mirad, las 2 mujeres tienen profesiones, entre comillas, típicamente femeninas o del cuidado de las personas, como es dar de comer y enfermería. Pero curiosamente la enfermera en un estatus social inferior al hombre. Ella la enfermera, él el médico o cirujano. ¿Cuántas veces inconscientemente no hemos dicho en clase? A ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú vas al centro de salud, te atiende la enfermera, te pasa con el médico... Ciencia ficción. En atención primaria no hay ningún médico ya casi. Son todo médicas. Solamente con ese ejemplo, yo lo que le estoy diciendo siempre a mi alumnado es, cada vez que hay un puesto de menor relevancia, es en femenino. Y cuando el puesto es de mayor relevancia, es en masculino. Le estoy transmitiendo un estereotipo brutal a mi alumnado, de manera inconsciente, sin querer. O vamos a poner otro ejemplo. Fuiste a la oficina, te atendió la secretaria, te dijo que esperaras un momento, que el jefe estaba ocupado. ¿Perdona? ¿Por qué no te atendió el secretario y te dijo que la jefa estaba de viaje en Nueva York comprándose 3 BMWs, 4 apartamentos en pleno Manhattan y quemando el barrio? En ningún sentido. No, siempre son esos ejemplos. Y esos ejemplos marcan continuamente el estereotipo. Por eso, antes de llevar nada al aula, en el sentido de trabajar con el alumnado, miremos muy bien lo que llevamos al aula solamente entrando nosotras y los otros en el aula. Porque ese es el principal referente de igualdad o de desigualdad. Si yo entro transmitiendo estereotipos, de poco me vale hacer de unidad didáctica a las mujeres astrónomas. Porque soy yo la que transmite todos los estereotipos en el aula continuamente. No soy creíble. Es una incoherencia brutal. Por lo tanto, el primer material coeducativo que entra al aula es la profe o el profe. Ese es el primer material realmente coeducativo. Y si tú eres referente de igualdad, ya lo eres. Ya llevas el material para todo el año. Si es que no hace falta ir a lo externo para las cosas. A lo que hace falta es ir al propio esquema de vida. ¿Estáis transmitiendo estereotipos? Yo sí. Yo me pillo muchas veces. ¿Cuál es la diferencia con la formación? Que antes lo soltaba por esta boquita, sin pensar. Y ahora, antes de decirlo, digo, ostras, lo que acabo, casi digo, uy, por un pedo.
Pero me paro antes. Reflexiono y hago otra cosa, o digo otra cosa. Pero todo el mundo tenemos una cultura estereotipada que nos sale por los poros. Entonces, el primer material educativo somos nosotras y nosotros, no es nadie más. Los roles, algunos piensan que vienen determinados genéticamente, es decir, algunos piensan que tenemos las mujeres el gen de la bayeta, por el cual limpiamos a todas horas y nos encontramos encantadas limpiando, y algunos piensan que vosotros, los chicos, tenéis el gen de la Black and Decker, por el cual ya, por naturaleza, porque nacéis así, queriendo arreglar todos los enchufes, llegando al paroxismo con la tecnología, pero solo por haber nacido ya macho, ya arreglaste los enchufes del paritorio. ¿Por qué tienen que creer alguna gente que es genético? Porque si yo no tengo capacidad de cambio, si a mí todo este tema lo que está haciendo rompiéndome mis esquemas de vida, en lo que me han educado toda la vida y lo que he creído a pies juntillas, no puedo decir que sí a este tema. Por lo tanto, prefiero pensar que las diferencias entre hombres y mujeres son genéticas, porque si son genéticas no tienen posibilidad de cambio. Y por lo tanto, yo estoy aquí como mujer sumisa, casi que se sumisa. Luego tiras por la ventana, no más. O date con el libro en la cabeza, por la experiencia de vida. Pero mira, estoy aquí, soy sumisa, hago todo lo que se me dice, respondo a todo el estereotipo y me creo que esto es porque he nacido mujer, por lo tanto puedo ser feliz. Lo que no puedo ser feliz es si pienso que toda esta mierda que estoy haciendo es porque a mí me da la gana. Porque tengo una losa cultural encima que no soy capaz de romper. Ahí sí que me deprimo. Y no puedo ser feliz. Hombre, dejo de deprimirme en el momento que rompo la losa, salgo y digo, bueno, que había más vida afuera. Es más, esto era la vida. En ese sentido, cuidado con el tema genético. Un email que recibí una vez de un colegio decía: María, por favor, solicitamos tu ayuda. Tenemos un problema tremendo con un niño que no hace más que jugar con las muñecas. Creemos que es homosexual. Yo mandé otro email, dije, ¿me dices edad del niño, por favor? 3 años. El email inmediato fue, ¿quién tiene un problema con la homosexualidad? Es tú. El niño no tiene ningún problema. Es más, si fuera homosexual tampoco era un problema. Aquí la que tiene un problema con la homosexualidad eres tú y todas tus compañeras. Por ti y por todas tus compañeras. Dije, y efectivamente, claro que necesitáis ayuda. Claro que necesitáis ayuda. Para no fastidiarle la vida a ningún niño y a ninguna niña. Para eso necesitáis ayuda. Claro. Cuidado, porque el tema de genético, pues que nació así, que es así. No, nadie es así. Ni nadie nace así. Todo el mundo tenemos nuestras posibilidades en la vida. Diálogo real recogido en una escuela de 0 a 3 años en Gijón, en el año 2006-2007, con lo cual cuando hice el proyecto de coeducación, ahí tenían que hacer un diario coeducativo. Todo aquello que tuviera relación con el género lo apuntaban todos los días, ¿no? Y apuntan esta escena que os presento. Esta es la cuidadora, que como veréis después está coeducada, y este es el padre de la criatura que viene a buscar a la criatura cuando se acaba el horario de clases, ¿vale? De la escuela 0 años. Entonces llega el padre y la cuidadora le dice, la maestra, le dice, tienes que cortarle las uñas que tienen picos y puede hacer daño a sus compañeros y compañeras. A lo que el padre dice, eso mejor se lo dices a la madre, que yo soy muy malo con las tijeras. Bueno, creo que a las mujeres se os dan mejor este tipo de cosas. A lo que contesta la educadora, que está coeducada y se le nota. Y además muy sutil. Contesta, hombre, quizás que la madre lo hizo más veces y por eso le sale mejor. A lo que el padre infraterrito dice que va, vosotras tenéis un gen especial que hace que hagáis esas cosas mejor. El gen de la tijerita. Este no lo tenía yo próximo. Que a lo mejor es un gen muy bonito para 0 a 3. Pero que yo estoy mirando a mi tutoría ahora mismo y visualizándola y no voy a agradable tener ese gen. Le corta las uñas a los demás. O sea, según este padre, tenemos un gen que hace que cortemos mejor las uñas a la gente. Tema de genética, igual se lo saltó, la información es esa, pero bueno. Sexismo. Sexismo es el poder que un colectivo humano ejerce sobre otro en razón, por razón de su sexo. Es paralelo al racismo. De hecho, cuando no sepamos si algo es sexista o no, lo mejor es hacer el paralelo con el racismo. ¿Cómo?
Hay muchas veces que te mandan un chiste, te mandan una broma, cuenta alguien un chiste en la sala profes, ves algo, un anuncio en la tele y te digo, joder, no estoy muy segura. No sé muy bien, ¿será que yo soy muy tiquismiquis? A ver si es que yo soy una radical con de esas que dicen. A ver si va a ser verdad que soy muy exagerada con el tema. ¿A alguna gente le entran esas dudas? A mí no. Yo ya sé que soy radical, claro. Radical, de hecho, significa de raíz. Y yo todo lo que hago, lo hago de raíz. Siempre. Nunca superficial, ¿para qué? Todo de raíz. Yo para todo soy radical. Entonces, lo paso al tema del racismo. Si no sé si es sexista o chiste, cambio hombre-mujer y pongo razas, negra, raza blanca. Si resulta que el chiste es racista, es que el anterior era sexista. Y es muy curioso, siempre sale. ¿Y por qué siempre sale? Porque tenemos las alarmas del racismo mucho más sensibles que las alarmas del sexismo. Y mientras que sabemos reconocer inmediatamente el racismo, el sexismo muchas veces no lo sabemos reconocer, porque lo tenemos interiorizado y además lo tenemos naturalizado. Es como natural. Un ejemplo. Mi primera reunión en un CPR, en un Berenchegune, bueno, todo el mundo se conocía, el equipo ya se conocía de muchos años, yo era ahí nueva, novata, con pocas ganas, la verdad, es el primer día. No sabía muy bien de qué iba aquello, miraba diciendo, uy, yo se me está metiendo. Y la primera reunión se habló de que faltaba una plaza de educación infantil para el CPR, para el Berenchegune. Entonces el director del Berenchegune dijo, bien, falta por llamar la compañera de la asesoría de infantil, todavía no se había nombrado a nadie, ¿no? Pero ya él dio por hecho que era una compañera la que iba a venir, la compañera de la asesoría de infantil, que la nombrarán dentro de poco. Y dijo el asesor de nuevas tecnologías, bueno, a ver si mandan a alguien, a una guapa y demás. Yo miré al resto del equipo porque a ver, se le echan encima. No. Sí. Entonces caí inmediatamente y dije, no tiene ni puta gracia lo que acabas de decir. Que luego dices, a ver, para entrar el primer día igual es un poco... ¿Sabes, no? Que no tiene ninguna gracia. Es la misma gracia que si faltara el asesor de educación física y dijera al director, va a venir un chico de raza negra para educación física y yo dijera, ojalá tengo un cipote. Todo el mundo diría, esta está loca, ¿qué hace? ¿Cómo se le ocurre decir esa tontería? Por favor, vamos, es que es el colmo. Ah, no, pero otro como hijo de doctora y de encima dice, no, será por quitar hierro. No, no quites hierro, chacho, que la metalurgia se nos está yendo a la mierda. O sea, ¿qué? ¿Cómo en una reunión de profesionales de la enseñanza, que después van a asesorar además, se permite eso? A partir de ahí no hubo más, también. Digo, todo el mundo aprendemos también, ¿no? Si nadie nunca había dicho nada, si yo acepto las bromas que hay en la sala de profes, si yo acepto los chistes machistas, si yo encima cuento un chiste machista, si yo además acepto que se cuenten chistes sobre violaciones, y no digo nada, no digo nada por vergüenza, porque joder, si digo luego la que me va a caer, por miedo. No digo nada porque a lo mejor ni me doy cuenta, incluso hasta me hace gracia el chiste. ¡Ah! ¿Eh? ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué gracioso que me estés denigrando! ¡Qué genial! Me encanta que me denigres. ¿O por qué no digo nada? Por no meterme en jaleos. Anda, quita, anda, anda. Vale, pues entonces no estáis diciendo nada o no estamos diciendo nada por comodidad. Bien, pues entonces aceptamos sexismo, aceptamos que tenemos que estar discriminadas y aceptamos que se nos denigre públicamente. Eso también tenemos que saberlo. Vale, más marchar para casa. Con la cabeza así de tonterías que te hayan dicho porque has contestado, que eso haces así en el cubo de basura. Y luego duermes tranquila y no lo otro. Pero es que aceptamos muchas cosas, ¿eh? Aceptamos muchos pulpos como animales de compañía, ¿eh? Muchísimos, muchísimos. Con lo cual, ahí tenemos una responsabilidad personal también. En el aula también, ¿eh? Oímos cosas por los pasillos de nuestro alumnado que miras y dices, uy, menos mal, no es de mi tutoría. ¿Eh? O, uff, es la hora del recreo, me voy a meter yo ahora en un jaleo. Joder, luego tengo clases y ahora me meto en este jaleo. Con lo cual permitimos una serie de comentarios, una serie de cosas que se dicen, etcétera,
etcétera. Cuando permitimos, estamos canonizando esos comentarios. Estamos dándoles la razón. Si no, no lo permitiríamos. En ese sentido, si por un pasillo escucháramos comentarios racistas, yo estoy segura que por lo general nos pararíamos. Diríamos, pero chaval, ¿tú qué dices? O comentarios nazis, por ejemplo. Es más, diríamos, aquí hay un problema gordísimo, ¿eh? Sin embargo, llevamos oyendo comentarios sexistas así, por los pasillos. Y todavía no ha habido un problema gordo en los centros educativos por ese tema. Es más, si lo llevas a jefatura, te dicen, gordo el problema. Vamos, mujer, esto lo dicen todos. Ya, claro. Ese es el tema. ¿Qué es coeducar? Coeducar es equilibrar carencias y excesos en la educación de nuestro alumnado. Carencias. Los chicos, ya lo hablamos, tienen carencias en mostrar sus sentimientos. Las chicas, exceso en mostrar sus sentimientos. Y además un exceso que muchas veces nos lleva a devaluarnos profesionalmente. Cuando tú estás y le dices a una niña que ha suspendido y se te pone a llorar delante de todo el mundo, no tiene un control de su propio sentimiento en ese momento, yo siempre le pregunto lo mismo. Cuando dentro de unos cuantos años seas alta ejecutiva en Silicon Valley, porque lo vas a llegar a ser, de una enorme empresa, y alguien te lleve la contraria o te diga que está mal hecho un informe, ¿te vas a poner a llorar? ¿Y a devaluarte profesionalmente delante de todo el mundo? ¿O vas a controlarlo? Porque hay que empezar a saber a controlarse. Hay cosas que sí merece la pena llorar y otras, a ver, controla. En ese sentido, digo lo de equilibrar carencias y excesos. O, por ejemplo, en el tema del liderazgo. Los chicos tienen exceso de educación en el liderazgo y las chicas carencia. Potenciemos que sean líderes las chicas, que ocupen el espacio público y potenciemos en los chicos, no que no sean líderes, cuidado, ¿eh? No, no, sino que simplemente esperen un minuto antes de hablar. Solamente eso en los chicos. Que antes de hablar lo piensen un minuto. Que antes de ocupar el espacio público piensen durante un minuto qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y diciendo esto, qué imagen voy a dar. Es decir, voy a quedar bien, voy a quedar mal. No que se lancen inmediatamente al espacio público sin más, sin reflexión. Ese sería el verdadero equilibrio. El cuidado de las personas. Las mujeres tenemos un exceso de cultura de cuidado de las personas. Hasta cuidamos cuando no nos lo piden. De hecho, hay muchas veces que cuidamos hasta la persona que no quiere que se la cuide. Y al final acabas teniendo madres continuamente y tienes que mirar y decir, perdona, tú eres mi amiga, no mi madre. O sea, déjame en paz, tengo gripe, quiero estar sola, joder, déjate ya de traerme sopa. Ya. Que tengo la casa inundada de sopa, aunque sea muy buena para el catarro. Que el catarro es mío, por favor, déjame disfrutarlo, aquí sola y abandonada. Hay un exceso. Y en los hombres, en los chicos sobre todo, hay una carencia en el cuidado de las personas. No son conscientes de que hay que cuidar de nuestro entorno, de que tenemos que cuidar a nuestra gente. Entonces, ese sería el equilibrio también. En la afectividad ya lo hemos dicho, en la asunción de riesgos cuando hablábamos de valentía, también lo hemos dicho, en el uso del espacio público y espacio privado, en la idea de maternidad-paternidad, tiene que haber un equilibrio también. Es madre toda mujer que quiera serlo, punto. Y es padre todo hombre que quiera serlo. Pero quien quiera serlo conlleva un cuidado de las demás personas, conlleva un esfuerzo, conlleva unas alegrías y conlleva un sacrificio para las dos personas. Y puede conllevar el que sea tu gran proyecto de vida, seas hombre y por lo tanto la paternidad sea tu gran proyecto de vida, o la maternidad, pero independientemente de ser hombre o mujer. Ese sería el equilibrio. Y el valor de las aportaciones de hombres y mujeres en las aulas, en lo académico. Potenciar el valor de las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia y actualmente. Porque si no, la idea que damos es que todo lo importante para la humanidad fue hecho por varones. Y por alguna mujer excepcional. Excepcional. No por las demás. Las demás no vamos a poder hacer nada porque no somos excepcionales. Por lo tanto, tenemos que igualar en ese sentido, tenemos que equilibrar. Y para eso nada mejor que Internet, que es facilísimo. Pones mujeres en la música y salen todas. Pones mujeres inventoras, como luego veremos, además. Pones mujeres piratas, como
vamos a ver luego también, y también hubo. Entonces, recuperemos eso, llevémoslo al aula, y si alguien tiene el libro de texto y no lo quiere tirar por la ventana, que sería lo mejor que era cierto, bueno, vale, si lo quiere mantener porque ha costado muy caro y hay que acabar el curso, por lo menos que supere las carencias de su propio libro de texto, que lo ha elegido, por cierto, adrede, a pesar de saber que tenía muchas carencias. Pero bueno, quienes no tenemos libro de texto lo tenemos más fácil, porque por lo pronto ya partimos de cero, no tenemos que superar las carencias de ningún papel, ya las hacemos todas nosotras, incluidas las carencias. Esto es muy rápido. ¿Qué opina mi alumnado de tercero de la ESO que tiene bueno ese nombre? ¿Qué opinan los chicos? Es decir, todo esto, ¿cómo lo veo yo en el aula? ¿Cómo sé si mi alumnado tiene una ideología igualitaria o una ideología de la desigualdad? Porque necesito saberlo, ¿no? Para luego hacer algo en el aula. No voy a llegar directamente, eso, con mujeres astrónomas. Y dirán, oh, ha chorrado la profe, un quiste más, ¿no? O mirarán el calendario y dirán, seguro que es 8 de marzo. Hostia, mira, sí, tío, es 8 de marzo. Venga, como la del año pasado. Otra vía didáctica de estas quistes que llegan y marchan y no sabemos muy bien de qué van, ¿no? Bien. ¿Pero qué opina mi alumnado de tercero de la ESO? Por un lado los chicos, por el otro lado las chicas. Esto no es que salga igual en todos los institutos o en todas las clases, pero sale muy parecido. Yo lo llevo haciendo por todo el estado unos cuantos años este taller. Y sale muy parecido. Simplemente ayer comenté una cosa que es un dato específico de Euskadi, pero bueno, menos ese dato específico de Euskadi, en el resto del estado, que no sale ese dato, más o menos los temas van por la misma onda. El dato, por cierto, es mear de pie. Solo sale de Euskadi. Y no me explico por qué. Está mal marcado. Es una cosa, sí, que tiene bueno ser hombre, que puedes mear de pie. Pero que solo sale de Euskadi, porque si me dices... No sé, si me dices, sale todo lo que... Bueno, sale... Vamos, pues sale... ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por? Para las fiestas. Ya, pero las tuyas también hay fiestas de Prado. Y tienes que andar buscando el seto a... ¿Puedes? Yo será menos. ¿Cuál es la fiesta? ¿Cuál es por eso? Por sí. Solo sale en Euskadi. Es un chico que siempre me hace mucha gracia cuando me van a hacer un taller de estos en Euskadi porque digo, ¿a qué sale? Oye, ¿y sale? Pues es unas fiestas. Pero bien, aparte de ese tema, casi es global o más o menos va por los tiros de mi alumnado. A pesar de que mi alumnado es de una zona muy deprimida económicamente, es más, de una zona que ya no tiene nada de qué vivir, puesto que la metalurgia efectivamente se ha ido a la porra y era lo que vivía de Sidesa. Y es una zona en la que tenemos en el instituto un 10% de alumnado en exclusión social. Por lo tanto, bueno, también todo esto tiene que ver muchas veces, ¿no? Con el nivel cultural, no tanto con el económico, pero sí con el nivel cultural que a veces va unido. Lo digo porque, cuidado, la cuenca minera en Asturias no es de un nivel cultural o socioeconómico muy alto, pero en la cuenca minera de Asturias haces este taller. Y está claro lo que piensan los chicos, coincide con los del instituto. Pero lo que piensan las chicas no tiene nada que ver. Las mujeres de la cuenca minera no tienen nada que ver en su ideología con el resto, ¿no? De su mismo estatus, por decir de alguna manera, socioeconómico. Con lo cual, bueno, hay cosas que cambian. Pero, ¿qué dicen los chicos de mi clase? Lo bueno de ser hombre, profe, es que algunos piensan que somos más fuertes. Es decir, lo bueno no es ser más fuerte, es que alguien lo piense. Es la imagen de fortaleza, no el serlo. Es buenísimo ese matiz. Dice también que lo bueno de ser hombre es no tener que parir. Dices, exactamente. Yo diría que no puedes decir nada, sin considerarlo. Es lo que hay. Tener más posibilidades para trabajar. Nos vamos de fiesta cuando queremos. Somos libres. Poder hacer cosas que ellas no pueden, cuando les preguntas el qué. Jugar al fútbol. Siempre sale el fútbol. Bueno, claro, pues luego después de ver el estadio del Atlético de Bilbao que he visto ayer, a mí ya no me extraña que siempre salga al fútbol. Salir con los amigos. No tener la regla. Nada que decir tampoco. Eso sí que es de la parte biológica, no de la parte cultural. Son mejores que ellas. ¿En qué?
fútbol y me dejan para allá, claro. No dicen para fútbol, dicen otra cosa. Y cuando tú les dices, por necesidad, necesidad, ni para eso. ¡Otra profe, no fastidies! Son rupturas completas, continuamente. Hay que romper continuamente lo que se dice. Y diréis, joder, pero si vas a decir eso en clase. No, no. Voy a decir follar en clase. Entonces, una palabra en castellano. Además tiene una etimología muy determinada también. Con lo cual es muy bonito hacer la etimología de latino al castellano de esa palabra. ¿Y qué dicen las chicas que tiene bueno ser hombre? No tienen dolores menstruales. Es verdad. Menos preocupaciones. Traen el sueldo a casa. Llevan la familia adelante. Cuidado, ¿eh? Llevan la familia adelante y traen el sueldo a casa. Solo piensan en ellos y no en los demás. Esta me encanta porque la que tiene de bueno ser hombre. Y solo piensan en ellos y no en los demás. Dicen las chicas que eso es bueno. No tienen que depilarse, a lo que uno dijo, algunos se depilan. Esta chica que es rápida, tú qué sé yo, dijo, no tienen que. Y esto, la utilización de las perífrasis verbales es que no. Con cual da paso hasta todo currículum de lengua, por ahí. No tienen que. Y no tener horarios. Pero es mejor cuando preguntas, ¿qué tiene de bueno ser mujer? Sobre todo por la reacción de los chicos. ¿Qué tarda? Y no saben qué escribir. Y se miran unos a otros y se dicen lo mismo. Y luego miran para mí y piensan, si fuera de física y química no importaba, pero esta, ¿cómo no vamos a decir que nada? Que no encontramos nada. Pero no, al final piensan y encuentran algo bueno. Como ya os comentaba ayer, todas las mujeres en un momento determinado de nuestra vida hemos querido ser hombres. En algún momento concreto hemos dicho, si fuera un tío esto no me hubiera pasado. Ojalá fuera hombre para no tener que, no sé qué. Casi ningún hombre en un momento determinado de su vida ha querido ser mujer. Casi ninguno. Y sobre todo, ningún chico adolescente ha querido ser mujer en algún momento de su vida. Y eso también marca mucho la sociedad que tenemos. Eso también dice mucho. ¿Qué tiene bueno ser mujer? Después los chicos encuentran algo, ¿eh? Dicen, venga, va. Joder, tío, hay que poner algo que si no nos mata esta. Son las primeras en coger a sus hijos. La pregunta es, ¿de dónde? ¿Dónde los habían tirado? ¿Dónde les habían caído? Estar en casa sin trabajar. ¿Qué dices? Marcho para casa. Pues claro, a ver. Este me gusta más, tener hijos. Es lo mismo que el primero, pero sin cogerlos. Hay un matiz perverso. Es decir, que los dejas caer. Y el último que no sabía qué poner, que dice, algunos piensan, no yo, profe, algunos piensan que lo mismo que ser chico. Pues es el único que ha acertado. La respuesta verdadera a estas dos preguntas es, profe, ¿por qué nos preguntas gilipolleces? Porque si tuviéramos una sociedad igualitaria, y tuviéramos una educación igualitaria, y tuviéramos una mente igualitaria, no podríamos nunca contestar a qué tiene de bueno ser hombre, qué tiene de bueno ser mujer. No tiene nada bueno, ni nada bueno, ni nada malo. Siempre y cuando viviéramos en igualdad. No debería tener nada bueno, ni nada malo. La muestra de que vivimos en desigualdad es que todo el mundo puede contestar estas preguntas. Y muy poca gente te dice que lo mismo, muy poca gente, y nadie te dice que es una imbecilidad, que sería la respuesta. Pero ¿y las chicas? ¿Qué tiene de bueno ser mujer? Y aquí escriben muchísimo, muchísimo. Otra cosa es lo que escriben. La experiencia de la maternidad. O sea, volvemos otra vez al tema de la maternidad. Más respetadas en la sociedad. ¿En qué? No encontraron ningún ejemplo, pero más respetadas. No sé, profe, lo siento yo así, decía la economía. Lo siento que somos más respetadas, oye. Hija, pues sigue sintiéndolo. Pero vamos. Llevar la casa para adelante. En los hombres era llevar la familia. Parir, ser madres. Genial. O sea, otra vez la maternidad. Un carácter más tranquilo. Entonces, como lo de
trabajar, lo dicen delante de ti, este líder, joder. Estoy sufriendo mis propias carnes la invisibilización, ¿eh? Porque lo de un carácter más tranquilo, ¡oh! Esta me encanta, mirar la vida de diferente forma. Y cuando me preguntas cómo miramos la vida las mujeres, dicen, no sé, profe. Me ha encantado eso, sí. No sé, ¿qué haces? ¿Miramos la vida de manera flamenca? No, vemos la vida de diferente forma. ¿Eh? Bien, lo entendemos perfectamente, además, lo que quiere decir la chica. Se preocupan por los demás. Lo bueno de los hombres era no se preocupan por nadie. Lo bueno de las mujeres que se preocupan, dan de mamar a sus hijos. Más fuertes ante la vida, como decía mi abuela. Aguantamos mejor el dolor. ¿Eh? Eso, ostras, lo que me esperará si mi abuela me dice eso. Era lo que yo pensaba. Igual que ese hombre, menos mal, y la última que me encanta. Porque no sabía ella qué poner. Y no, sobre todo no se atrevía a decir esto. Y dice maquillarse, ponerse tacones, faldas. Y ella misma dice, no son grandes cosas, pero no las cambiaría. ¿Por qué las vas a cambiar? Maquíllate, ponte tacones, quema el barrio, sal a ligar. Toma todas las cervezas que hay en la fábrica de cervezas. Vuelves para casa como te dé la gana y duerme hasta mañana. ¿Qué te lo quita? Haz lo que te dé la gana, siempre que entre dentro de tu propio proyecto de vida. Y no haga daño a los demás, por supuesto. Pero, ¿por qué piensas que yo te lo voy a cortar? Ni te corto eso, ni te corto el que lo bueno de ser mujer es que no tengo ni que maquillarme, ni que ponerme tacones, ni que ponerme faldas. En este sentido, esta es la ideología de género de mi alumnado de tercero de la ESO. Cada año empiezo por mirar cuál es la ideología de género de mi alumnado. Porque si no, no sé por dónde voy a poder entrar al tema. A lo mejor estoy entrando con el tema de la igualdad y tengo una clase igualitaria a tope. Y no hacía falta hacer todo eso. O al revés. ¿Eh? O al revés. ¿Cómo analizo el contexto? Y esto os lo voy a pasar muy rápido porque esto sí que está en una publicación, se publicó ahora ya en junio, que se llama Queremos Coeducar, que después os daré la. Pero bueno, está en el blog mío profesional, que luego os doy la dirección. Y está tal cual explicado, en realidad está más explicado. ¿Cómo podemos hacer un análisis del contexto? Cuando hablo de análisis del contexto, ya no estoy hablando solamente de mi aula, estoy hablando del centro educativo. Lo ideal, además, sería que en el centro educativo, y de hecho, esa será una de las funciones de la persona encargada de coeducación, que no del representante de igualdad en el consejo escolar, sino de la persona encargada de coeducación, será hacer un proceso de diagnóstico. Lo primero que tengo que mirar es cómo estamos en nuestro centro educativo con respecto a la igualdad. ¿Por qué? Porque de todo diagnóstico siempre salen los planes de mejora, y de los planes de mejora los objetivos a trabajar, y por lo tanto el plan de trabajo futuro para arreglar esas carencias y para potenciar los puntos fuertes que tengamos. Eso debería ser siempre el proceso, ¿no? El proceso natural. A veces en educación solo hacemos el diagnóstico y ahí nos quedamos, ¿no? Sobre todo en lengua. En clases de lengua hacemos diagnósticos que pueden durar hasta 8 años y nunca les arreglamos las anginas. Es decir, es como si vas al médico y tengo que tener usted angina. ¿Le da algo para solucionarlas? No, no. Vuelva dentro de 3 meses. Y dentro de 3 meses, doctor, pues tiene anginas, ¿eh? Pues tiene anginas. Ya, pero me da algo para solucionar. No, no. El tiempo. Vuelva dentro de 3 meses, a ver. Y así, 6 años. Porque tengo anginas. Yo creo que me quejaría, ¿eh? Sin embargo, con escribe fatal, no sabe leer, no comprende los textos, nos podemos pasar 6 años en el instituto. Pasando de profe en profe del mismo departamento y el siguiente, y te voy a hacer una prueba inicial. Efectivamente, no sabe leer, no comprende. Joder, cuando les damos la aspirina ya una vez. Es decir, cuando aplicamos las cuestiones de mejora para todo aquello de lo que carecemos y sobre todo para potenciar nuestros puntos fuertes también. En este sentido, con la igualdad, solamente podemos hacer 3 tipos de análisis. Y dependerá siempre de la cantidad de gente que haya para hacer el análisis y del tiempo que tengamos para hacer el análisis. Si la figura de representante de coeducación en los centros tiene horas, pues excelente. Si no las tiene, como es el caso de Asturias, en los que no lo tenemos, pues es un trabajo extra que puedes hacer cuando puedes. Si solamente hay una persona en todo el centro haciendo el diagnóstico, pues lógicamente no va a poder mirar todo. Si hay un grupo, pues excelente. Entonces, lo primero, en el nivel básico,
un análisis básico de género lleva exactamente 1 minuto y medio, no más. Yo hay veces que hago los análisis en 1 minuto y medio de un centro educativo y ya sé si han empezado o no con el tema de igualdad, al menos sé eso, si tienen algún interés o no en el tema de igualdad. Y se ve rapidísimo, porque lo primero que veo es el lenguaje escrito. ¿Y por qué sé que por el lenguaje escrito es si tienen interés o no? Como centro, ¿eh? Estoy hablando como centro educativo, no que haya una persona o dos que sí, como centro educativo. Porque quienes hemos empezado en temas de coeducación y de igualdad sabemos que el primer paso que damos siempre es el tema del lenguaje. Porque el lenguaje es lo más cercano, es lo que da una imagen de igualdad hacia el exterior y además porque nos resulta mucho más fácil. Es el primer paso que doy porque es un paso además hasta personal, que lo puedo hacer casi sin tener formación siquiera. Aunque sí es verdad que hace falta formación para que el lenguaje sea no sexista, pero a la vez el lenguaje, perdón, el uso, no sexista del lenguaje, pero a la vez dinámico y a la vez que no sea farragoso y que se pueda leer bien, etc. Para eso se hace falta formación. Pero inmediatamente es con lo que empezamos todo el mundo, que empezamos en la igualdad. Si yo entro en un centro y está todo, absolutamente todo, en masculino, si yo entro en su página web y todo está en masculino, si incluso tengo oportunidad de mirar los carteles que hay y veo que hay carteles que están estereotipados por las profesiones, en todos los colegios hay algo, un mural, no sé qué. Es 1 minuto y medio. No me tengo que mover a veces del vestíbulo. Hago así. Aquí no trabajan nada de la educación. Nunca se me han plantado así. O hago así y digo, me lo han preguntado. Quiero salir mirando. Porque aquí sí que hay alguien. Sí se trabaja en coeducación. Es inmediato, ¿eh? Las páginas web de un centro dicen muchísimo de un centro. Tened en cuenta que una persona como yo, que soy de fuera, que entro a mirar qué ocurre en el Berritzegune de Getxo, que entro a mirar qué centros dependen del Berritzegune de Getxo, que de vez en cuando clico en un centro, ostras, mira qué centro, me ha llamado la atención un nombre, voy a entrar. ¿Eh? Que tengo la posibilidad en euskera y en castellano, que pincho en castellano, y que de repente encuentro la sección alumnos, la sección profesores, la sección padres, pues pienso que es un colegio de Opus. Puedo decir, tengo un colegio segregado. Y como el 93% de los colegios segregados en el Estado español son del Opus, digo, date, es del Opus. Qué raro que ponga colegio público. Porque solo hay chicos. En ese sentido, la web es la imagen del centro. El equipo directivo es la imagen del centro en las instituciones de fuera. Cuando se llama desde el Departamento de Educación al equipo directivo para algo, a la directora, al director, está dando la imagen de su centro. Muchas veces, y eso a veces no somos conscientes, en las consejerías se dicen cosas sobre los centros que en realidad las estás diciendo sobre su director o directora. De mi centro a la consejería le dices, un centro, uff, madre mía, no hay quien hable ahí, ¿eh? Es un centro conflictivo a tope. Y es mentira. La conflictiva es la directora. Tenemos la mala suerte que da la imagen a todo el centro, la pobre. Digo, la pobre en todos sentidos. ¿Claro? Porque la imagen del centro es su equipo directivo, normalmente, y su web. Siempre. ¿Eh? Lo digo para que se cuide especialmente este tema. Porque por ahí se hacen muchos análisis. Y luego solamente tengo que preguntar en el centro, digo, ¿celebráis el 8 de marzo y el 25 de noviembre? Y dice, no, 25 de noviembre, ¿qué pasó? ¿Murió Franco? No, eso era lento, joder. Bien. No, venga, ¿qué pasó? Hoy, precisamente, además, por eso es tan bueno dar hoy un curso sobre igualdad. Es una especie de venganza histórica. Por eso me encanta siempre los 20 de noviembre. Bien. Claro, ¿por qué digo esto? No porque sean importantísimas estas dos celebraciones. Es que son el primer paso que damos también cuando empezamos en igualdad. Damos el paso del lenguaje y el celebrar el 8 de marzo y el 25 de noviembre. No falla. Y dice, oye, he venido a un curso de igualdad, ¿qué vamos a hacer? Ah, vamos a hacer 25, encima dentro de 5 días. Venga, ahora sí, empezamos. Claro. Entonces, en un centro que celebra el 25 de noviembre, el 8 de marzo, y empieza a tener cuidado con el lenguaje, yo nada más verlo, ya sé que están empezando con el tema de la educación. Que tienen ganas. Que de verdad le están poniendo. Es decir, que eso ya me sirve como diagnóstico de igualdad. Puede que falten todavía muchas cosas, pero el inicio está hecho ya. Y sobre todo las ganas de hacerlo ya están en el centro. Bien, en el mío, por ejemplo, lenguaje escrito, todo masculino, celebraciones puntuales, sí.
del Departamento de Filosofía, de Lengua y de Ciencias Naturales, que somos el lobby de poder de igualdad en nuestro centro, y entonces nos toca hacer todo. Bueno, a mí este 25 ya no me toca, pero ya dije, este año pasado, de hacer algo. Ya lo haré en mis clases, pero no para el instituto. Entonces, eso se nota inmediatamente. Este sería un nivel básico que puede hacer una persona sola. Una sola persona en 5 minutos puede hacer este análisis. Y ya puede decir en su centro, por ejemplo, si a estas dos cosas ha respondido que no, no hay un uso, no se existe el lenguaje y encima no hay celebraciones de este tipo, ya sabe en qué centro está. Ya lo sabía hace tiempo, ¿no? Pero quiero decir, ya sí que tiene datos concretos para poder decir que no se está haciendo el tema de igualdad. Un nivel intermedio, que sería el nivel chulo para un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo, dos personas, ¿eh? Tampoco estoy pensando en un grupo de trabajo muy numeroso. Por ejemplo, entre dos personas lo pueden hacer fácilmente. O este, incluso una persona sola lo puede hacer fácilmente, ¿eh? No es de tanto trabajo. Hombre, lleva más tiempo, pero no es tanto. ¿Qué puedo mirar en un nivel intermedio de diagnóstico? Lo primero, los papeles oficiales del centro. Pero no me hace falta leérmelo todo, ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo que voy a leer el proyecto educativo, el reglamento de régimen internacional. No, no. Eso no lo hace nadie. No, simplemente los pido y miro. ¿Y qué miro para el tema del lenguaje, por ejemplo? Para el tema del lenguaje no miro la primera página. No, porque el tema del lenguaje es una cosa muy curiosa que ha hecho mucha gente. Y es que empieza con la intención y le dura la intención 1 minuto y medio. No, yo hago así, abro por la mitad. ¡Zas! Digo, a ver, el lenguaje. ¿Hace un uso no sexista? Oh, genial, lo apunto. Uso no sexista del lenguaje, o intento de uso, que me da igual, ¿eh? El uso que el intento, está perfecto. O no, no hacen intento siquiera, ¿vale? Y voy a los objetivos, y miro a ver si en los objetivos de centro, en el proyecto educativo, existe el objetivo de igualdad. ¿Sí o no? Sin más. Sí existe, no existe. ¿Eh? Y ya está el proyecto educativo mirado, con perspectiva de género. Por lo menos en estas dos cosas de nivel intermedio. ¿Eh? Así con los papeles oficiales que haya, ¿eh? Miro a ver si en mi centro hay acciones concretas, porque en casi todos los centros las hay, incluso a veces las desconocemos, incluso en los centros que creemos más reacios a este tema. Es decir, hay alguna exposición de vez en cuando, pues de, yo qué sé, de mujeres pintoras, y han hecho alguna exposición de mujeres científicas o demás. Yo me encontré con la sorpresa de que en mi centro un profesor de ciencias naturales, todos los años, hacía una exposición preciosa de pequeñas biografías de mujeres científicas, pero las hacía en su laboratorio nada más, en el laboratorio de ciencias. Ponía los carteles que habían hecho y demás. Pues eso es una acción concreta, porque ese va a ser una alianza, ese profesor va a ser una alianza en el tema de igualdad, para trabajar la igualdad. ¿Hay talleres externos? Si no los hay, esto ya son ideas también para los centros, a la vez que evalúo, a la vez que miro, a la vez me está dando ideas para hacer. Hay un montón de ONGs, de asociaciones, con una formación buenísima en género que dan talleres por los centros educativos. En el mío, por ejemplo, tenemos los talleres contra la violencia de género para primero y segundo de bachillerato. Y tenemos los talleres Dino al estereotipo para primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Una asociación, Surtir, que tiene su sede, nada, a 100 metros del instituto, que son unas chicas jovencísimas que tienen una formación que ya quisiera yo a veces, y que se les da genial, y que encima para el profesorado es genial, porque vienen y te dicen que no te quieren en clase. Y dices, vamos, todo ideal. Me voy a tomar el café y van a estar trabajando igualdad con esta persona. A veces es bueno quedarse en clase, porque empiezas a ver todo el mundo simbólico de tu alumnado, que no salió en clase de no sé qué asignatura, sale en esos talleres. Y sales con los pelos como escarpias, como salió una vez una compañera mía, diciendo, no te hacía caso, María, no te hacía caso, siempre negué que lo que decías fuera verdad, acabo de escuchar a mi alumna hoy. Pues mira, nunca está bien. Hay acciones, hay unidades didácticas concretas. Siempre hay algún profe, alguna profe que las hace. Hay alguna acción concreta. En mi instituto, por ejemplo, la profe de filosofía, todos los años, tiene una unidad didáctica sobre la igualdad. Enterita, de un mes entero. Entonces, ese tipo de cosas. O yo, por ejemplo, que las tengo también en el aula, acciones concretas, es más global, pero bueno, también hay algunas concretas. ¿Qué acciones concretas hay en nuestro centro? Vamos a visualizarlas, vamos a visualizarlas.
verdad que no hacemos todo esto, pero nuestros puntos fuertes sí que son estos. Todo esto sí que lo hacemos, ¿eh? Por lo tanto, los materiales y libros de texto, simplemente analizarlos. Que yo no tengo libro de texto, sí que tengo materiales, pero da igual, le pido a cualquier alumno o cualquier alumna, pásame ese libro de texto, te tengas encima de la mesa, una cajonera, da igual, venga, que quieras. Si me da igual qué libro, lo veíamos ayer con los libros de matemáticas, ¿no? Pues cualquier libro de texto, miro el lenguaje, miro las imágenes de ese libro. Cada vez que se habla del cuidado de las personas aparece una mujer cuidando. Cada vez que se habla de las tareas domésticas aparece una mujer haciendo las tareas domésticas. Cada vez que se habla de éxito profesional aparece un varón. Cada vez que se habla de conducir aparece un varón. Todo esto, tanto en primaria como en secundaria, ¿eh? Aparecen las mujeres relevantes también, e ilustres de la historia, que han aportado muchas cosas. Hay ausencias, hay presencias de varones y mujeres en determinados temas. Cuando trato el tema de la carpintería, solo aparecen hombres en los talleres de carpintería, etc. Profesiones, protagonismos, sujetos u objetos. Soy sujeto de la historia, soy objeto de la historia, nada más. Por ejemplo, ¿no? Que además es un debate bien bonito. Todo eso lo miro en el libro de texto. Echar un vistazo a un libro de texto, hacer un análisis de género, no muy profundo, sino un pelín superficial, pero bueno, así rapidillo, de un libro de texto, me lleva 20 minutos. No me lleva más. Hacerlo en profundidad me lleva hora y media. Porque ya es con bolígrafo y papel y voy apuntando número. Número de hombres que aparecen, número de mujeres, profesiones para los hombres. Es decir, ya lo voy anotando todo, ¿no? Pero así por encima, para poder hablarle a alguien de que el libro que utiliza es sexista, 10 minutillos, 15, más o menos, lo ventilas, ¿eh? Miro el plan de acción tutorial. Tiene sobre todo las patas fundamentales el plan de acción tutorial de mi centro, del tema de una orientación académica y profesional libre de estereotipos. Claro, eso es lo primero. O la orientación va estereotipada también, ¿eh? Y le dicen a, cuando entra una chica y dice, profe, yo... Oh, profe, yo después de cuarto no voy a hacer nada, ¿eh? Profe, oh, yo ya aprendí todo en la vida. No quiero más, profe, que esto ya me cansa, ¿qué tal? Y de bueno, mujer, pues tienes un módulo de peluquería en Avilés, buenísimo, podías apuntarte. Pues le ofrecen también el módulo de instalaciones de frío y calor que tenemos en el centro, que los llamamos los templados. Pero son módulos de frío y calor, digo yo que están así templados, los llamamos los templados. ¿Por qué los templados solo tienen chicos? ¿Qué pasa en mi instituto? Que no se orienta a las chicas hacia instalaciones de frío y calor, que tiene una salida profesional buenísima. Es la propia orientación, no digo ya el departamento de orientación, yo digo todo el profesorado en ese sentido, con el tema de la orientación. Pero también entra el tema de la corresponsabilidad en lo privado. Porque si no hay corresponsabilidad en lo privado, nunca tendremos igualdad en lo público. Si yo por el hecho de haber nacido mujer ya tengo que dedicar X horas en mi vida a todo lo doméstico, por sí, porque sí, por napias, por genes, parece ser, pues tengo mucho menos tiempo para lo público. Pero si es que cae de cajón, si es contar los minutos en la vida. No es más que eso, o las horas. Chicos, que a mí me roban X horas por haber nacido mujer. Que son X horas que claro que hay que hacer, pero hay que hacerlas al 50% para que nadie robe a nadie. Porque si no me están robando parte de mi vida, de mi proyecto de vida. No me da tiempo. Hombre, en la enseñanza ya sí, ¿no? Porque no nos vamos a jubilar, pero no... ¿Qué decir? No me da tiempo a tantos proyectos vitales como tengo. ¿Por qué? ¿Por fregar un váter? ¿Qué nací con el gen del fregabáteres? No, por favor. En ese sentido, es bueno que la orientación de nuestro alumnado, las tutorías de nuestro alumnado, vayan directamente a la corresponsabilidad en lo privado y a la centralidad en el empleo. Es decir, el empleo tiene que ser la idea central del proyecto vital de toda persona, sea hombre o sea mujer. Y no seamos, no hagamos el doble juego, un tanto macabro, un tanto perverso, de bueno, no, oye, si alguna quiere ser ama de casa, oye, yo tiene todo mi respeto. Cuidado porque eso es un juego perverso. ¿Qué lo digo? Desde mi situación de tener una nómina todos los meses, ¿no? Que la respeto. ¿Pero lo quiero para mi hija? Esa es la pregunta. ¿Lo quiero para mi hija? ¿Quiero que sea una mujer dependiente económicamente? Si no lo quiero para mi hija, ¿por qué lo quiero para mi alumna? ¿Por qué lo respeto a mi alumna? Cuidado.
cuidado, porque yo he oído a veces, hija, pues que sea NASA, que lo sea, ¿verdad? El primer paso de empoderamiento de una persona es tener autonomía en lo económico, independencia económica. Y lo sabemos muy bien todas nosotras, porque precisamente eso hemos buscado desde el principio. O sea, que algo que hemos buscado nosotras luego no lo vamos precisamente a transmitir. Lo importante que es que no es el trabajo, que el trabajo no dignifica a nadie. Eso es una frase, no, lo que dignifica es el sueldo. A mí lo que me da dignidad es el sueldo, lo que me da dignidad es que venga el recibo y pueda pagarlo. Lo que me da dignidad es que nadie me corte la luz ni el agua. Que no quiere decir que a quien se la corten no tenga dignidad como persona, cuidado, cuidado. Siempre será una persona digna. Pero queremos eso para nuestra gente, ¿no, verdad? Pues entonces, es que a mí a veces hay discursos que me... Yo siempre pienso lo mismo. Si yo tuviera una hija, ¿querría esto para ella? No, pues entonces me lo vuelvo. Así de claro. Elevando esto a otro debate muy presente actualmente en la sociedad, que cualquier cosa es un trabajo como otro cualquiera, pensemos si lo querríamos también para nuestra hija. Porque si no, cualquier día vamos a tener un ciclo formativo de prostitución. Y a ver quién la clase. Bien. Tanto se profesionaliza. ¿Qué se profesionaliza entonces? ¿Estás profesionalizando la inutilidad de ciertos hombres para relacionarse afectiva y sexualmente en la sociedad? Que vayan ellos al ciclo formativo. El equipo directivo. Vamos a observar al equipo directivo. En algunos casos es gracioso, en otros, si eres el equipo directivo, no. Claro, depende, en esta observación depende de dónde estés. Si eres el equipo directivo y de mierda, fueron al curso ese donde les dijeron que no se observara. Si eres de la parte del profesional y dices, epa, ahora vamos a ver al equipo directivo. Cuidado, me refiero. ¿A qué imagen da el equipo directivo cuando está actuando como equipo directivo? Cuidado, ¿eh? No que estemos tomando un cafetín y les estemos machacando el alma, que tampoco es para eso, sino cuando está como equipo directivo. ¿Qué lenguaje emplean los claustros, por ejemplo? En mi instituto, todo masculino. Es más, cuando tú levantas la mano, por ejemplo, y dices, oye, perdona, Elena, mira, es que el profesorado... De lengua habíamos pensado que para llevar bien toda la materia para el alumnado y tal, y te dicen, ¿te quieres dejar de esas chorradas? O sea, ya no, el profesor, los profesores y profesoras, los alumnos, no, lo haces cuidado, lo haces bien, y te suelta eso en pleno plazo. Claro, pues no. A mí me lo escuchan en otro lado todo dentro de la reclos, pero ¿qué pasa? Y además que lo pongan de lata, ¿qué? Es decir, esa imagen, ese es un caso extremo. Pero sin haber casos extremos, ¿qué lenguaje utiliza el equipo directivo cuando está haciendo el equipo directivo? ¿Un lenguaje inclusivo o un lenguaje sexista? El uso sexista del lenguaje. ¿Cómo se ha nombrado representante de igualdad? En el centro educativo. Esto en Asturias fue muy gracioso. Era obligatorio nombrar representante de igualdad, por cierto, lleva siendo obligatorio desde 2006. Lo digo porque no parece novedad, ¿no? Y es desde 2006, pero bueno, vale. Era obligatorio. ¿Cómo se nombró? Pues dependiendo de cómo se nombraba, yo veía qué interés había en el centro por la igualdad o no. Por ejemplo, en algunos centros, en el consejo escolar. A ver, ¿quién tiene horas que le sobren? A lo mejor está ahí, yo, hombre, yo no... Eso era antes, que sobraban horas, ahora no sobran... no tengo tantas horas, de verdad. Pues tú. Tú, representante igualdad. ¿Que en el consejo escolar a nadie le sobraban horas? La madre. Y la pobre madre, ¿eh? Dice, sí, tú sola, arregla el mundo. Y además arreglarnos el centro educativo. Y además entrar por el centro educativo diciendo que lo vas a arreglar, guapa. ¿Eh? Con tanto profesional de la enseñanza que por medio. Entra tú como madre. Oye, que soy madre, que vengo a arreglaros. ¿Eh? Y la madre se quedaba así diciendo, ¿qué me ha tocado? Claro. O en otros centros. A ver, de quienes estamos aquí, ¿quién tiene formación de género? ¿Quién tiene formación de igualdad? Nadie. ¿Del centro? ¿En el centro quién tenemos que tener?
Igualdad y alguien de aquí, del Consejo Escolar, tiene que de alguna manera dirigir esa comisión, porque es obligatorio que sea representante en el Consejo Escolar. Es una diferencia brutal, ¿eh?, con respecto a cómo se elige en otros centros. Eso también marca lo que un centro quiere o no quiere con respecto a la igualdad. Si hay datos desagregados por género, por sexos, perdón, ahí sí es por sexos, en los resultados académicos, en los resultados de convivencia, etc. No me vale de nada decir, en este instituto se ha expulsado a 500. ¿500 qué? Y cuando preguntas, después de que hacen todo ese informe horrible de convivencia, en el de tantas expulsiones, tantos castigos, cuando levantas la mano y dices, perdona, ¿me puedes decir exactamente cuántos eran chicos, cuántas eran chicas? Si el conflicto fue entre chico y chico, chica, chico, chico con profesora, chico con profesor, todas las variantes que se puedan. ¿Me las puedes decir? Respuesta. No, los chicos son peores. ¿Así? ¿Ah, los chicos son peores en esta vida? ¿Qué insulto es ese? Yo a veces alucino. No, no, los datos desagregados y los de convivencia más todavía. ¿Fue un chico el que fue a pegar a otro chico que no responde a la masculinidad preponderante? Porque ahí tengo una cuestión de género para llevar a la aula. ¿Fue una chica la que estuvo metiéndose con otra continuamente porque ella no le mandó un WhatsApp a su novio? Porque ahí tengo el tema del amor romántico, el tema de los celos, el tema... Si no, ¿cómo sé qué problemas fueron en la convivencia? ¿Cómo puedo solucionar ningún problema de convivencia si no tengo los datos desagregados por sexos y sé lo que ocurrió? Y tengo un análisis de lo que realmente ocurrió. No tengo ni idea. ¿Qué insultó? ¿Eh? Eso no es nada. Eso es la punta del iceberg. A mí eso no me interesa. Lo que me interesa es por qué pasó todo eso. ¿Eh? ¿Cuál es el origen de todo eso? Un nivel avanzado, y con este terminamos para esta primera parte, sería todo lo mismo que el intermedio, pero llevado al máximo. Es decir, ya no solo el lenguaje escrito, sino también el lenguaje oral que utilizamos en el centro. Este sería el nivel de excelencia, claro. En todos los niveles, en el registro formal, en el registro informal, el personal docente y no docente, del centro educativo también. Es decir, esto ya sería, bueno, ir a la excelencia en nuestro análisis, ¿no? En los materiales y libros de texto no solamente analizamos el material, sino que analizamos cómo se superan estas carencias en otros sitios. Es decir, buscamos cómo superar esas carencias y de paso también hacemos el análisis de nuestra biblioteca escolar. ¿Qué tipo de libros tenemos? Si esos libros transmiten o no, fomentan los estereotipos, si solamente tenemos de autores o no, los protagonistas de los libros, ¿quiénes son? ¿Qué hacen esos protagonistas? Si tenemos libros ya puestos como coeducativos o no. Bueno, la biblioteca escolar es muy interesante, además de hacer el análisis. Analizo el plan de convivencia del centro. En el plan de convivencia de mi centro entran temas como la construcción de las masculinidades y las feminidades de nuestro alumnado, porque esa es la base del 95%, por no decir el 100% casi, de conflictos de convivencia hoy en día en un centro educativo de secundaria. La construcción de la masculinidad y de la feminidad. Casi todo conflicto lleva ahí. Hay datos desagregados, hay prejuicios, hay estereotipos, es decir, se tratan todos estos temas en el plan de convivencia. En los espacios, ¿cómo es el uso de los espacios? De los patios, de los deportes, de los espacios de convivencia, de los espacios de ocio. ¿Cómo es el recreo en mi centro educativo? ¿Qué hacen? ¿Dónde están en el recreo de mi centro educativo? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están las niñas? ¿Qué hacen unos? ¿Qué hacen otras? ¿Quién ocupa el 90% de la cancha? Que a lo mejor es un centro de 500 de alumnado y hay solamente 20 que ocupan el 90% de la cancha en los recreos. Y los otros 480 están en los márgenes, recibiendo pelotazos, normalmente. Para eso uno de los mejores libros es el de Alvaro Tomé y Marina Subirach, un libro que se titula Balones Fuera. Un libro precioso, manual de coeducación, bueno, tan sumamente guapo como ellas, como Marina Subirach y como Alvaro Tomé. Si tenéis alguna oportunidad de escucharlas, merece la pena, pues son grandísimas maestras. No sé.
espacios también mío. El tema de la educación afectivo-sexual en mi centro educativo. Tenemos plan de educación afectivo-sexual, tenemos algún programa, hacemos algo, tenemos miedo con este tema. ¿Quién lo está llevando a las aulas? El plan afectivo-sexual contempla la lucha directa contra la homofobia, transfobia o bifobia. Contemplamos dentro de ese plan el respeto absoluto a todas las opciones sexuales y libres de las personas. Porque si no, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un plan afectivo-sexual? Nada más que de la libertad sexual de las personas. Por eso tiene que ver con la igualdad. A partir de aquí van a empezar los materiales para la aula. Este, como ya os dije, vengo a hablar del libro. Este es el último, ¿no? No es libro el CD. Ya no existen los libros. Pero no por una cuestión tecnológica, sino de dinero. Es un CD que está colgado completo el documento en el CD. Está más bonito porque tiene varios formatos y demás. Pero bueno, el contenido es el mismo. O sea, está colgado en PDF directamente en mi blog, que luego os voy a dar la dirección. Es un manual de coeducación que por fin me atreví a escribir. Y es un manual en el que se ponen todas estas cosas y algunas más, sobre todo la perspectiva de género desde el tema de las competencias básicas, de toda cada una de las competencias básicas, y algunas cosillas más. Y quiere ser la actualización, o pretendía ser, una actualización del manual de filosofía coeducadora de María José Urruzola Zabalza, la mejor maestra que hemos tenido en el Estado español, que además era de aquí, de Bilbao. La mejor maestra de coeducación que hemos tenido nunca. Parece mentira que no haya una calle dedicada a María José Urruzola en cada uno de los pueblos de Euskadi, porque desde luego en Asturias yo ya lo he propuesto, que haya una calle para María José Urruzola Zabalza. Ella hizo su manual de filosofía coeducadora, que es la Biblia de la coeducación para cualquiera, lo que pasa es que lo hizo en los años 80. Y ese manual de filosofía coeducadora, cuyo contenido todavía está plenamente vigente, lo que no está vigente es la estructura de escuela que habla. Era la escuela de los años 80. Por lo tanto, en mi opinión, necesitaba una actualización, como las actualizaciones TIC. Necesitaba una actualización ese libro, refiriéndonos a toda la estructura actual del sistema educativo, refiriéndonos a planes de convivencia, al plan lector de centro, a todo lo que hay hoy en día, o a las competencias básicas, etc. Por eso es simplemente una actualización, un intento de actualización que espero que a María José le parezca bien, esté donde esté. Pero que desde luego la base es el manual de filosofía coeducadora de ella. No es mío ni mucho menos. Y con esto simplemente empezaríamos ya el tema de materiales. Como estáis hasta el gorro de mí, nos tomamos, bueno, cada uno que se toma lo que quiera. ¿Qué manía? Nos tomamos un café. Cada persona que tome lo que le dé la gana. Se drogue como pueda, ¿vale? Llevamos años así. Yo no soy a favor de los materiales, ni de las unidades didácticas, ni del libro de texto, ni de nada que me diga nadie de fuera de mi aula que puedo hacer, porque nadie conoce mi aula. Nadie conoce al alumnado, lo conozco yo, con lo cual siempre me da mucha vergüenza hacer unidades didácticas. Cuando me las piden, María, ¿no es una unidad didáctica? Aparte que la pereza, me da casi vergüenza, ¿no? Porque digo, no sé a qué aulas va a ir, no sé tampoco a qué profesorado va a ir. Estas cosas las hago para mí, ¿no? Pero bueno, ya que parece que sí que pueden ayudar a lo mejor a dar ideas, pero nada más, ¿eh? Nada más que a dar ciertas ideas. De todas maneras, yo en mi aula no trabajo con unidades didácticas, trabajo con temas emergentes. Es decir, yo llevo una estructura hecha de aula, que responde perfectamente al currículum de lengua castellana y literatura, que es mi asignatura, y ya a partir de Buenos Días, en un aula de adolescentes, empiezan a salir temas emergentes. Y muchas veces pues, me vuelvo para casa con la estructura que había llevado. Y acaba junio y tengo pues, muchas estructuras de aula hechas que no he hecho. Yo pensaba que iba a dar ese día, pensaba que íbamos a hablar de la narración. Pero resulta que la adolescencia es casi por definición la dispersión cerebral andante. Y eso es lo mejor que podemos tener en un aula de secundaria, una dispersión cerebral.
qué? Porque mientras a mí se me ocurre que lo importante es los tipos de narradores, un narrador omnisciente, no sé qué y tal, uno va y me pregunta, profe, a ti si te echaran una bronca en un pasillo, ¿tú qué dirías? Y dices tú, ala, yo explicando a los narradores y este a los suyos, ¿no? O sea, completamente... Pues de repente me parece mucho más interesante lo que ha planteado en ese momento ese alumno, esa alumna, que no los tipos de narradores, la verdad. Entonces ya quito los papeles y digo, qué interesante, qué bien, ¿no? Y quien dice ese tema emergente dice, profe, ¿existen los cuervos en España? Pues fue la pregunta del otro día en clase. No tenía nada que ver con los cuervos, porque estaba muy quedo, pero a una se le pasó por la cabeza. Profe, ¿existen los cuervos? ¿Son esos negros? Y estuvimos hablando de ornitología toda la hora. Pues porque encima le digo por lo que a mí me gusta, que es uno de mis hobbies. Y entonces estuvimos diferenciando entre cuervo, grajo, grajilla. ¿Dónde podíamos ir a verlos? ¿Dónde no? Las garzas reales, la simbología, la mitología de los pájaros. Vale, nunca me había planteado yo hablar de eso en clase. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Solo sé que de repente me escucharon como que estuviera contando algo interesante. Y antes con los narradores no. Entonces digo, oh, qué sensación, ¿no? Quiero decir que como profe de lengua castellana y literatura, a mí lo único que me interesa es leer, escribir, comprender, hablar, escuchar. Eso es lo único que me interesa. ¿Qué más me da el texto, ¿no?, que sea para ellos? Por lo tanto, que elija el alumnado. No saben qué eligen ellos, ¿eh? Ellos creen que me enrollan a mí. Esa es la facilidad. Dicen, hemos perdido la clase de lengua. No, habéis aprendido más que nunca, ¿no? Otro tipo de cosas también, y a expresaros, y a decir, y a debatir. Por eso, bueno, vale, yo os presento las propuestas didácticas y las unidades didácticas, pero como ideas nada más, ¿eh? Esta la etiquetaron como de primaria. Bueno, esta etiqueta de primaria para mí es perfectamente de secundaria. Para mí es de bachillerato e incluso es de infantil. Es que no sé por qué hacemos esas diferencias de edades o de... Bien, o incluso para mí, la unidad didáctica, para hacerla yo en mi casa. Porque aprendería mucho. De hecho, haciéndolas he aprendido muchísimo. Gracias a eso. ¿De qué trata el Sabías que las mujeres también? Pues como veis ahí, de visibilizar la labor de las mujeres a lo largo de la historia y actualmente. Es una de las patas de la coeducación, es uno de los pilares de la educación para la igualdad en los centros y es una cosa que podemos hacer casi sin formación, de hecho, sin formación en igualdad. Y es son una serie de cuestiones que son muy satisfactorias para el alumnado porque tienen un producto final y muy satisfactorias para el profesorado porque aprendemos cosas y encima estamos educando para la igualdad de una manera muy fácil. Por eso me gusta mucho a mí el tema este de la visibilización, la visibilización de la labor de las mujeres. En este caso está hecho para primaria. Bueno, cada cual que piense a ver si lo puede adaptar. Yo siempre empiezo toda unidad didáctica en toda clase, la empiezo con un texto que pretendo que sea motivador, con un texto que explica a mi alumnado lo que vamos a hacer. Lo que nunca hago es hacer por hacer, sabiendo yo el punto final y que no lo sepa mi alumnado. Porque yo como alumna, que no fui muy buena alumna, sí académicamente, pero no actitudinalmente, siempre he odiado trabajar sin saber para qué. Pero como alumna y como adulta también. Si hay algo que odié de trabajar en la consejería, es que solo estuve 9 meses, es que trabajábamos sin saber para qué nunca. Te daban un papel y dice, toma, haz este papel. ¿Pero para qué? No, tú haz este papel. Pues yo lo hago a lo tonto, el papel. Pongo unos papeles, ni para dónde va, ni dónde se incluye, ni nada. Por lo tanto, con mi alumnado siempre al principio les cuento todo hasta el final, ¿no? Lo que pretendemos hacer. Y les pregunto qué les parece, si están de acuerdo, si sí, si lo han usado, si no. Lo rehacemos y ese sí que es el proyecto grupal. Ahí ese sí que no se mueve ya. Ese hemos quedado entre todo el grupo que lo hacemos luego, ese lo cumplimos. En este caso el texto es, ¿alguna vez te has dado cuenta de las pocas mujeres que salen en los libros de texto? Va dirigido directamente al alumnado. Hay personas que opinan que esto sucede porque a lo largo de la historia no existieron mujeres que hayan hecho aportaciones relevantes para la humanidad, de ahí que no aparezcan en los libros de texto. Sin embargo, estudios realizados, por cierto, hablando del sin embargo, por ejemplo, el estudio de los conectores, para una buena expresión, perdón, se me ha saltado la profe de lengua, ¿no? Pero, todo texto es importante para estudiar todo el currículum.
además un texto que tengo que usar y un texto que luego tengo que hacer. Para dar buena imagen escribiendo, tengo que usar los conectores, disculpadme. Ahí me ha saltado bien. Va bien. Sin embargo, estudios realizados por personas muy importantes del mundo académico han hecho un gran trabajo rescatando biografías, tal, tal, tal. Otro chico, si yo cuando les presento un texto, el texto no está bien redactado, yo no puedo después decirles cómo se redacta bien un texto. Quiero decir, una de las cuestiones en las que más cuidado pongo cada vez que redacto un texto para mi alumnado es que responda a lo que yo les digo que es una buena estructura textual. Y es que cada párrafo refleja una idea diferente. Y por lo tanto, cada punto y aparte tiene un sentido diferente al punto y seguido. O al punto y coma o a la coma. Va todo unido. No es que me salte el chip o no. Es que la enseñanza es global. Es que yo no puedo enseñar a la gente diciendo hoy el punto y el uso del punto y coma. Eso no me ha servido ni a mí, que me gustaba la lengua y me gustaba escribir. Uso el punto y coma y lo olvido en medio minuto. Ahora bien, si yo enseño a usar y hay que usarlo, es como lo aprendemos, ¿no? Bien, se les propone un reto. Te proponemos un reto importante para trabajar en el aula y para enseñar a todo el colegio. No solo es para el aula. Lo vamos a enseñar a todo el colegio. Queremos que seáis tú y tu grupo quienes arregléis las carencias de los libros de texto respecto a las mujeres ilustres. Además les decimos, vais a arreglar carencias. Y les vais a dar una lección a los libros de texto. Que entre todo el grupo hagáis justicia a esas mujeres y que las deis a conocer. Y que este proyecto sea tan importante que termine en una exposición de biografías de mujeres escritas por cada persona del grupo. Una exposición en el colegio a la que asista todo el alumnado, el profesorado, las familias y cuanta gente de afuera quiera verla. El reto tiene sus dificultades, pero también nos dará mucha satisfacción. El texto inicial únicamente es un texto motivador, es un texto que enganche, que ya vaya explicando qué es lo que vamos a hacer, para que todo el mundo vaya poniendo su cabeza en lo que hacemos, pero sobre todo que apetezca hacerlo. Porque si no nos apetece hacer algo, siempre lo hacemos peor. Si es que cae de cajón. Yo no sé cómo nos lo aplicamos cuando somos personas adultas en el aula. Si como persona adulta siempre lo mejor que hago es todo lo que me apetece hacer, pues voy a hacer que les apetezca hacer todo lo de mi asignatura para que lo hagan bien. Es obvio, ¿no? Bien. Bueno, pues eso. Esperamos que aceptéis el reto y que os atrevéis a investigar y a buscar esas mujeres injustamente olvidadas. Seguro que os sale genial. A por ello. Este es el primer texto, de la unidad didáctica. Después, ¿qué es lo que se les plantea? Como van a tener que hacer biografía, se les plantea un ejemplo de breve biografía. Esta tenía un poquito más, ¿Por qué elijo la de una mujer pirata? Pues porque es la que rompe todos los estereotipos. No digo ni para bien ni para mal. Cuidado, porque alguien dirá, pues has puesto a una mujer violenta que ha matado a una, apuñaló a una criada inglesa en la plantación con un cuchillo de carnicero. A ver, primero, a todo el alumnado, todo lo que sea gore, le encanta. O sea, es más, lo que para nosotros es gore, para ellos es una tontería. De hecho, conocerán un libro de miedo. Les das el Edgar Allan Poe y te lo devuelves y dices, bueno, profe, estaba bien, pero esto era miedo. Decimos, hijo, eso es cuestión de generaciones. A mí me daba bien. A ti ya no, claro. Por todos los hobbies. Bien. Pero todo lo gore les encanta. Aparte de gore. Es que Annie Bonny rompió todos los estereotipos y todos los esquemas. No estoy juzgando a Annie Bonny. Simplemente estoy diciendo que lo rompió. Nada más que eso. Con lo cual es un texto que de repente dice, ostras, profe, esto hizo una mujer. Sí, efectivamente. Era una asesina, era una pirata. Es más, no solamente era una pirata, sino que además Annie luego que se junta con otra pirata y son pareja en realidad. También aparece en la biografía. ¿Y por qué aparece? Porque si abro la ventana a lo mejor no veo ninguna pirata, pero a lo mejor alguna lesbiana sí veo, incluso sin abrir la ventana. A ver si abrimos un poco las ventanas a lo que hay en la sociedad. No pasa nada, por hablar de lesbianismo en una clase infantil, en una clase primaria. Es más, está hasta por ley, respaldado. Quiero decir, ¿qué me dirá la familia? Que digan lo que quiera, pero por ley ya está respaldado, Tampoco pasa nada. Yo llevo 24 años hablando del tema y no me ha pasado nunca nada todavía. O casi nada, o sea que tampoco... Nada grave, quiero decir.
de repente no me ha pasado nada y ¡pum! La mente, uy sí, pero nada grave, ¿eh? Y lo pasa. Bien. Por lo tanto, el primer ejemplo, ya que vamos a trabajar sobre la biografía, ponerles un ejemplo de lo que es una breve biografía. En este caso, ya os digo yo, el ejemplo que elegí fue el de la pirata. Anemone, ¿eh? Te rompe perfectamente. Todo real, ¿eh? Nada de literatura, por cierto. Y después hay una serie de biografías en la unidad didáctica. La unidad didáctica entera la tenéis para llevarla en el pendrive, ¿eh? Tiene una parte de alumnado, que es esta unidad didáctica, ¿eh? Las otras va todo junto, pero en esta hay una parte de alumnado y otra parte para el profesorado, donde está todas las competencias básicas que trabajamos, toda la parte esa del remordimiento docente. Pero bueno, que yo prefería poneros lo importante, vamos. La parte del remordimiento docente la podéis leer ahí, ¿eh? Que se mete la evaluación, todo cumplido. Bien, a mí lo que me interesa es eso. A partir de aquí hay una serie de ejemplos con actividades también, cada ejemplo, ¿eh? Cada texto tiene sus actividades. O bien de comprensión, o bien de expresión, pero alguna actividad pequeñita, tampoco mucho para no cargar a la gente. Y a partir de aquí hay una serie de ejemplos de mujeres ilustres, de biografías de mujeres ilustres. En este caso, la primera que les puse es la inventora del limpiaparabrisas, Mary Anderson. Resulta que el limpiaparabrisas en los coches, algo que parece que ha nacido con el coche, es mentira. Cuando empezaron los coches no tenía limpiaparabrisas. Cada vez que llovía o había barro, había que parar el coche, bajarse, limpia, imaginaros, aquí no debería haber coches, claro. Aquí ni en Asturias, porque tía, para bajarte todo el tiempo, vamos, sube al coche, bien. Limpiaban todo, volvían a subir, traca, traca, 20 metros, nomás volvían a bajarse. Mary Anderson, cuando iba en uno de esos coches, le empieza a parecer absurdo que haya que parar, bajarse, limpiar, y ella empieza a pensar un sistema de manivela desde dentro, que con un simple sistema de manivela haya unas escobillas de un limpiaparabrisas. Y fue la inventora del limpiaparabrisas. Muy poca gente sabe que el limpiaparabrisas lo inventó una mujer. ¿Eh? Algo que ahora no podríamos vivir sin ella. De hecho, podemos tener ya hasta hologramas, pero los coches siguen con limpiaparabrisas. Todavía no han encontrado nada que lo limpie sin el invento de Mary Anderson. Bien, esta es una pequeñísima, como veis, biografía de Mary Anderson, y entonces, a nivel de inventos, ya que ella era inventora, se añaden otros inventos que salieron de la mente de una mujer. Y esto únicamente se nombra, nada más. Porque a partir de aquí es donde tienen que hacer las pequeñas investigaciones después y hacer las pequeñas biografías en grupos. Entonces, bueno, yo ahí les puse algunas. Como por ejemplo, el serrucho circular, que lo inventa Tabitha Babi, o la lámpara y telescopio del submarino, por Sarah Mather, o la cocina como la conocemos hoy en día, por Elizabeth Howe, o la máquina de hacer bolsas de papel, que anda que ahora ya no las queremos, pero aún no hemos tenido años, ¿eh? Máquinas haciendo bolsas de papel, o el lavaplatos, o la chimenea de la locomotora, que evitó que todo fuera para dentro de la locomotora y estuvieran todo el día intoxicados por culpa de los humos del carbón, o la vía del ferrocarril elevada. Es decir, esto que ahora tenemos de cambio de sentido, y es la autopista, pues en las vías del ferrocarril, una elevada sobre otra, lo inventó una mujer. La balsa salvavidas, qué curioso. La salida de urgencia de incendios, la inventó una mujer. La tabla de planchar, la jeringa médica y las máquinas para limpiar la calle. Diréis, claro, hay mucho de limpieza, eso no rompe estereotipos. No, a ver, es que si a las mujeres nos han colocado siempre en el mismo sitio, como comprenderéis, no vamos a inventar algo muy fuera de donde nos han colocado. A pesar de eso, fueron capaces de inventar cosas de fuera de donde nos han colocado, que eso es la cosa. ¿Eh? Y dices, bueno, eso ya tiene una mente teta, ¿eh? Pero bien, una web recomendada, pues esta, donde hay un PDF con un listado de mujeres con sus respectivos inventos. Y hay cientos de inventos y el nombre de la inventora. Esto está en la unidad didáctica. Y supongo que del siglo XX también, ¿no? Claro. Porque como aquí solo vemos el XIX... Sí. No, y del siglo XX hay muchas más. No solo muchas más, sino además inventos tales, por ejemplo, todos los guantes ignífugos que existen, por ejemplo, en la metalurgia, como
con la metalurgia por conocida, ¿no? Pero todos los guantes ignífugos de trabajos de temas de calor y demás, y de fuego y demás, han sido inventados por una química estadounidense, que fue la que inventó el textil ignífugo, por ejemplo. ¿Eh? Es decir, y de ahí muchas más. Estas son, serían solo para el alumnado, unos datos ahí. Es decir, estas hay, ahí hay otra web recomendada, hay muchas más webs también donde pueden buscar. Es decir, meterles las ganas de saber qué más inventos o qué más mujeres fueron inventoras y no las conocemos. Por lo tanto, tendríamos un apartado de, en esa exposición que ya tienen que empezar a visualizar, ¿no?, de mujeres inventoras. Tendríamos otra apartada, ah, por cierto, la de limpiaparabrisas. Tendríamos entonces una mujer pirata, la inventora de limpiaparabrisas, mujeres científicas, mujeres pintoras o artistas, mujeres deportistas y mujeres matemáticas. Cada cual puede hacer su propia exposición. Es decir, puede haber mujeres filósofas, mujeres literatas, lo que os dé la gana. Yo para la unidad didáctica elegí esto. En cada una de estas, en cada una de estas disciplinas, de estas cuestiones, está una breve biografía, que es esa, Aspasia de Mileto, Sófonis Valdisola, Lidia Álvarez o Augusta Daquín, una breve biografía, y después un listado de mujeres que dentro de esa misma disciplina también fueron ministres. Por ejemplo, junto a Aspasia de Mileto, debajo hay un listado de mujeres premio Nobel en ciencias. Pues de Montalcini, hasta, por supuesto, una Tubí, claro, pero bueno, muchísimas más. Mujeres premios Nobel en ciencias. O debajo de Sófonis Valdisola hay un listado de mujeres artistas de todas las épocas. Pues, por ejemplo, Gentileschi, bueno, muchas, ¿no? Todas ellas. Bueno, todas no. Hay unas pocas. Y después siempre, web recomendada para buscar mujeres científicas. Web recomendada para buscar mujeres artistas, etc. ¿Vale? Pero que esto es una idea. Cada cual dice, oye, pues a mí me apetece mucho más que en vez de las artistas poner mujeres solo en la música. Compositoras, pues excelente, pero bueno, cada cual. Y esto lo que se le da es una tabla completa, esta está cortada, pero es una tabla completa, que tienen que ir rellenando. ¿Qué tienen que rellenar? De las biografías que hemos puesto en la unidad didáctica, ¿cuáles son los datos fundamentales de una biografía? Se les dan dos ahí hechos para que vean de qué estamos hablando. Siempre aparece el nombre de la persona, por supuesto. Esto es lengua pura y dura. Es competencia lingüística. Siempre aparece la fecha de nacimiento. Y pondrán la fecha de la muerte si murió. Pues bien, añado aquí, fecha de muerte. En la que hicimos de Anicoli, ¿apareció? ¿Sí o no? En la que hicimos de Mary Anderson, ¿sí o no? ¿Aparece quiénes son los padres? Ah, vale. ¿Aparecen todas o no? O nos lo podemos saltar. De esta manera, cuando acabemos esta tabla, lo que tendrá nuestro alumnado es una idea clara de cuáles son los temas principales que deben aparecer en toda biografía. Y no me ha hecho falta explicar lo que es la biografía. Si no ha salido de nuevo, pues efectivamente es una biografía. Y sobre todo, les dará la clave para cuando escribamos las pequeñas biografías en grupo, que no se nos puede olvidar nunca que aparezca. Y así sabré cómo escribir una pequeña biografía. Lengua, por lo tanto. ¿Eh? Igualdad, pero también lengua. Lengua y muchas más cosas, y aprender a aprender también. Voy aprendiendo a cómo tengo que hacer las cosas. Voy viendo cuáles son mis carencias, mis obstáculos. Voy viendo para qué tengo facilidad. Todo eso son competencias. Es trabajar con competencias. No hay otra. Buscamos más biografías. Después de hacer esto, buscamos más. Entonces, es el momento de buscar información sobre otras mujeres ilustres. Para ello, puedes utilizar enciclopedias, manuales o internet. El objetivo es que por grupos de 3 o 4 personas busquéis al menos una biografía, cada 3 o 4 personas, de las que os hemos propuesto en cada ámbito. También podéis buscar las biografías de otras mujeres mencionadas o incluso de otros ámbitos de conocimiento. Yo cada vez que pongo algo que hay que hacer, siempre digo, joder, ya estoy cortando a la gente, ¿no? Ahora, vais a buscar solo de la lista que yo os di, que os digo, ahora alguien que igual no la apetecaba, pues ahora podéis buscar de otra lista que os inventé, incluso de otros ámbitos. Es más, buscar lo que os dé la gana. Con tal de que sea biografía, mujer ilustre, zas, tres palabras nada más. Porque si no, te estoy cortando a la gente. Como no me gusta que me corten a mí, pues ya está. Es importante hacer una labor de resumen de las biografías.
encontrar con unas páginas web en las que alguna de las biografías es inmensa. Y van a ver aquello y dirán, vale, tengo tinta en la impresora, enchufo la impresora y lo tiro todo esto. Eso no va a haber para nada. Entonces, el resumen. Puesto que para la exposición final tiene un sentido hacer una pequeña biografía, no es porque me dé la gana, sino porque para la exposición final se presentarán biografías de unas 10 líneas, nada más. Por lo tanto, en esta actividad por grupos deberéis seleccionar aquellos datos que sean más relevantes en cada mujer seleccionada. Eso es lo que tienen que hacer cuando busquen en la web. No soltar todo, sino seleccionar aquellos datos que son más relevantes. Porque lo que visualizo en la cabeza del objetivo final es hacer una biografía de 10 líneas nada más. ¿Eh? Eso es muy difícil. Cuanto menos texto pedimos, más difícil es la estructura, ¿eh? Y más difícil es el trabajo. Presentaron las biografías en clase. Cada grupo ha hecho una biografía. Bien, pues cada grupo presenta su biografía. Una, dos, tres, a mí me da igual las que sean, ¿eh? Pero cada grupo lo presenta como oralmente. Tenemos una cultura en la que hemos olvidado la oralidad. La cultura anglosajona, cualquier niño o cualquier niña te sabe explicar oralmente absolutamente todo. Y ahí vamos los latinos flipando, ¿no? ¿Cómo hablaron delante de todo el mundo? Tenemos una cultura que odia, que tiene miedo a la expresión oral, que le tiene pánico a hablar en público y que no nos han enseñado a hacerlo. Uno de mis objetivos fundamentales cada año es precisamente la expresión oral en mi alumnado, porque creo que es básico después para presentarte un trabajo, para presentarte ante la gente, para vivir en sociedad o para hacer esto. A comentar a compañeros y compañeras lo que yo hago en clase. O me sé explicar o no valgo para nada en ese sentido. Entonces, van a hacer expresión oral también en el aula. ¿Qué van a hacer? Expresión oral significativa. No de háblame de lo que te dé la gana durante 5 minutos y están las drogas, las drogas. Y después de una semana tú con eso dices que me den algo de lo que hablaron. Aguantar otra semana más. No, no esas tonterías completamente quistes que no valen para nada, que a nadie le apetece hacerlo, ni oírlo, ni nada. No. Vamos a hacerlo con respecto a un trabajo final. Por lo tanto, cada grupo va a exponer, a presentar a toda la clase las biografías que han recogido. Para realizar una buena exposición oral, os proponemos hacer una presentación con diapositivas, competencia digital también, ¿eh? Una presentación con diapositivas en las que incluyáis tanto los datos de cada mujer como algunas fotografías, tanto de las personas como de sus logros, es decir, con imágenes, porque también es bonito para la gente ver cosas. Hay mucha gente que aprende visualmente, por lo tanto vamos a presentarlo al grupo con imágenes. Aquí hay una lista de lo que sí debo hacer en una exposición oral y hay otra lista, que no os la puse, pero ahí está en la unidad didáctica, de lo que no debo hacer nunca en una exposición oral. No debo quedar parado en una baldosa como si no estuviera viva, no debo mascar chicle, algo que diréis, venga, hombre, ya, bueno, pues hay que decirlo. No puedo salir con una visera puesta, debo mirar al público, tengo que aprender a mirar al público, para todo esto hay técnicas. Y todo esto es lo que yo enseño en el aula, cómo miro al público. Al público se le mira el aspa, para que todo el mundo crea que lo miramos. ¿O os creéis que miramos a todo el mundo? Pues no. Miramos en aspa. La forma de mirar en aspa, y os lo digo para cuando queráis en clase que piensen que estáis mirando a todo el mundo también, es una técnica muy fácil. Empiezo por el fondo izquierda atrás y tiro por el medio hasta adelante. Tiro para arriba y desde allí, en aspa, hacia aquí y otra vez. Y de esta manera todo el mundo piensa que la ha mirado en algún momento y es mentira. No solo eso, sino que a mí me ha obligado a hacer un movimiento determinado, con lo cual las manos van a acompañar, con lo cual. Y esa es la clave. Eso hay que enseñarlo en el aula. Porque si no, el alumno o la alumna pone la presentación y dice: ¡Mary Anderson! Y le perdona, estamos aquí. Dan la espalda, o hacen el baile del oso, como yo lo llamo, pero ya tenemos un oso en el fondo. Es estar así y estar. O el chotis, que es solamente una baldosa, todo el tiempo así. Y el texto es fácil. Y la puesta en cara. Y la impostura muchas veces también. Claro que sí. La expresión oral es enamorar al público con lo que hablas.
En mis clases, la verdad es que nos reímos muchísimo con el tema de la expresión oral, porque claro, hay muchas veces, yo luego los imito, ellos me imitan a mí también, hay que aceptarlo, me encanta cómo me imitan, pues son muy fáciles, además, como no me lo quitan, son muy fáciles de imitar. Pero bueno, hay un lo que sí, hay un lo que no debemos hacer. Y después, además, también hay una cosa que no os la he puesto aquí porque todo el mundo sabe, pero que a lo mejor nuestro alumnado no sabe, y es un mini tutorial de cómo debe ser una presentación de diapositivas. Pero mini tutorial, en el sentido de qué tiene que tener la primera diapositiva, pues el título, la persona que lo ha hecho y la fecha normalmente. ¿Qué tendría que tener una segunda diapositiva? Es su estructuración de textos, en realidad. Y vienen las tres, cuatro, viene un ejemplo de una de las biografías, con cuatro diapositivas por biografía. De qué tendría que entrar en cada, cuáles son los movimientos de una diapositiva, cuáles son los colores ideales de una diapositiva, todo esto es expresión oral, ¿eh? Es una presentación de diapositivas que apoya mi expresión oral, forma parte de mi exposición oral. Tengo que saber que la gente no puede estar en una feria, es decir, no puede ser que cada diapositiva tenga una transición de dar vueltas y luego baja una foto y luego las letras caen como si fueran de máquina de escribir, porque la gente llega flipada, joder, y no me extraña. No es una tómbola, tampoco es de colorinchos. Tiene que verse bien en cualquier sitio, haya la luz que haya. Y eso a lo mejor es fondo blanco, letra oscura, punto, o sea, de toda la vida. Todas estas cosas hay que decirlas en clase. No vale una presentación de diapositivas y luego ponerles fatal hecha. ¿Alguien les explicó cómo era una buena? Porque si no, si me interesa para mis clases, deberé enseñarlo yo. Estoy harta de que me pille la de la PIN por la... ¡Que es que no les explicas el sujeto y el predicado! A ver, es tan importante para ti, tía. ¡Explícalo tú, joder! ¿Por qué me responsabilizas a mí? Ya estoy harta de eso. ¿Eh? ¿O tienen falta de ortografía? ¡Raf! Todo el mundo mira para ti, que eres la de lengua. De la ortografía en clase. Menos, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Eh? Actividad 6. Confeccionamos el cartel. Hemos buscado, hemos seleccionado, hemos estructurado, hemos explicado al resto de la clase la biografía que tenemos. Ahora tenemos que confeccionar un cartel. Yo les propongo ahí simplemente un DIN A3 en donde tenga arriba el nombre en grande de la mujer, la foto de la mujer y debajo las 10 líneas de biografía. Y ese es ya un cartel para exposición, ya está hecho un cartel, o sea, son cuatro cosetas, ¿eh? No vamos a hacer una exposición, hombre, si tenemos pelas y podemos ir a una imprenta y que eso sea en papel pluma o que sea en colorines, pero si no, ya está. Actividad 7, importantísima, tomamos decisiones. Ya tenemos todo el material para una exposición, pero ¿y cómo vamos a hacer esa exposición? ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Dónde encontramos un sitio en el centro que tenga suficiente luz? Que sea un sitio transitado, porque queremos que la vea todo el mundo, ¿no? Tenemos que tomar decisiones. La toma de decisiones es una de las cuestiones más difíciles que existen en un grupo, ¿eh? Para esto estamos hablando de resolución pacífica de conflictos, estamos hablando de saber debatir, de saber ceder, de saber hablar, de saber convencer también. Y decidimos entre todo el grupo, pues, por ejemplo, todo lo que hay que hacer y las responsabilidades. ¿Y quién? ¿Quién tiene cada responsabilidad? Ahí se hace una tabla de cosas por hacer, ¿quién las va a hacer? Entonces buscar el espacio, buscar los carteles, los folletos, ¿qué vamos a hacer para hacer propaganda de nuestra exposición y que se enteren en todo el pueblo, que se enteren en todos los sitios, que se enteren en todo el colegio, los avisos para las aulas? ¿Quién va a dar los avisos por las aulas para que se entere todo el colegio? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por escrito? ¿Oral? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿A quién tiene que pedir permiso? ¿Cómo se pide un permiso para ir a las aulas a dar un aviso general a todo el centro? Yo eso no pienso hacer como profe. No tengo nada que hacer de eso. No tendrá que hacer el alumnado, que es su exposición, ¿no? Cada uno aportará ideas, se lleva a conclusiones y después, vale, muy bien. ¿Quién busca el sitio o quién pide los permisos tal? Fulanita, venganita. Bien, aquí, aquí lo ponen. Fulanita y venganita. Queda por escrito las responsabilidades que asumimos cada persona. Porque esto es un trabajo grupal. Y esto sí es un trabajo grupal. No, la suma
de miles de pequeños trabajos, cada uno a su bola. No, esto es para un proyecto final. Y por último, cerramos el proyecto, hacemos la exposición, que ha salido genial, seguramente, y nos autoevaluamos. Es decir, ¿qué he hecho yo en este proyecto? ¿Qué he hecho yo respecto a la lectura y comprensión de textos? Y os sorprendería lo que pone. No puse ninguna atención. O estuve muy atento porque sabía que era importante para luego. O eso, o ni lo miré. Pues ese día no vine, profe. Vale, no lo digo más. La tabla de características de las biografías. ¿Aportaste, no aportaste, la hiciste, la tabla, pusiste tus ideas? En mi autobiografía, que es una cosa que no puse aquí, pero hay otro ejemplo, de escribir una propia autobiografía de 10 líneas. En la búsqueda, en la exposición final. ¿Cuál ha sido mi papel en cada una de estas cosas? ¿Qué he hecho realmente en cada una de estas cosas? Y esto es un examen puro y duro de una actividad. No me hace falta que coño ni nada. Creo que han aprendido bastantes cosas haciendo. Esta sería la primera. La segunda. Análisis también para primaria, pero esta yo la hago en bachillerato. Cada cual. Pero bueno. Análisis de los estereotipos de género a través de la publicidad y los dibujos animados. En bachillerato les encanta lo de los dibujos animados. Creo que más que primaria todavía. Para ello, primer texto, a modo de explicación previa. A continuación tenéis una serie de actividades que giran alrededor de los dibujos animados, las películas y la publicidad que normalmente veis. Será un tema del que sepáis mucho, así que tendréis que reflexionar y esmeraros por hacerlo bien. Porque casi nunca les reconocemos que saben mucho. Y que saben muchísimo más de lo que creemos. Es que ya antes de que empecemos cualquier tema, ya saben muchísimo el grupo. Lo primero que hay que ver es qué saben. Y después, para saber qué hay que añadir. No vaya a ser que estemos dando toda la vida el CID. O cualquier cosa. En los medios de comunicación se da la imagen de los hombres y de las mujeres que muchas veces no corresponde con la realidad. Por eso os proponemos que hagáis un estudio sobre las cosas que sí coinciden y las que no. Para ello será necesario que analicéis con detenimiento cómo son los hombres que salen en los dibujos animados, en las pelis, en la publicidad, y cómo son las mujeres. También buscaremos ejemplos de la vida real que no coinciden con lo que nos muestran los medios de comunicación. La imagen que se ofrece, es mala para hombres y mujeres, Este es el texto de inicio, que es lo que vamos a hacer, y encima se les pone así chan, que en medios de igualdad se les llama el innombrable. Si alguien no lo ha visto, que vea los dibujitos de Sinchan. Se les da una tabla de análisis, como veis. A ver, no es facilitar las cosas donde, es que cada vez se dan menos contenidos, perdona. Enseñar a analizar la realidad es dar menos contenidos en esta vida. Si llegamos a personas adultas y no sabemos, pues eso. Se les da una tabla en los que tengo los aspectos que analizo. ¿Qué analizo? ¿El protagonista es un hombre o un niño? ¿Sí o no? ¿La protagonista es una mujer o una niña? ¿Sí o no? ¿El hombre siempre aparece con mayor importancia? ¿Doctor, enfermera, jefe, secretaria? ¿Sí o no? ¿Hay mayoría de personajes masculinos? ¿Hay mayoría de personajes femeninos? Muy padre, pero solo sí o no. Pero hay que mirar, lo que estamos viendo o lo que hayamos llevado a casa. Las tareas domésticas casi siempre las realizan las mujeres. Los trabajos pagados fuera de casa casi siempre los realizan los hombres. Los deportes, las aventuras de hombres, el maletín. Siempre aparecen los hombres. El delantal es de uso exclusivo de las mujeres. El sofá es siempre para papá. En los cuentos, vamos, clavado, La valentía es casi exclusiva de hombres, el miedo es de mujeres, el llanto y las emociones de las mujeres. Las mujeres son las que cuidan a personas mayores. Los personajes masculinos son muy activos, van, vuelven, se mueven. Los personajes femeninos son muy pasivos, están en casa, no hacen deporte, no les pasa nada. Que hay relatos en los que no les pasa nada, están puestas por el ayuntamiento, porque no hacen nada. Bueno, pero el ayuntamiento pone cosas que sí hacen. Se habla de las características físicas de las mujeres, pero no de los hombres, si es guapa, si es gorda, si es alta. Sí o no, simplemente. Una tabla de observación. Teníais ahí uno de los ejemplos que se lleva al aula para esta medida didáctica, es el de los folletos de juguetes de una gran superficie. Y esta misma tabla la podemos hacer sobre estos folletos de juguetes, o sobre dibujos animados, o sobre un cuento tradicional, o sobre...
ponga cualquiera, me da igual el soporte después que ponga, ¿no? Otra, bien, esa ya acabó, ¿eh? Quiero decir, a ver, tiene más. La mía didáctica, pero no se va a poner en todas las páginas, ¿no? Pero quiero decir, la tarea fundamental es observar esto, analizar esto, llevarlo al aula, contarlo en el aula, lo que se ha analizado, y después sacar conclusiones sobre ello. Y se termina, pues, con esas conclusiones. Que después alguien se le ocurre y dice, pues ahora lo que vamos a hacer es, este año vamos a hacer un folleto de juguetes igualitario. O vamos a intentar hacer, no sé qué, igualitario, un cuento igualitario, donde todo esto que hemos observado podamos decir que no hemos estereotipado nada. ¿Eh? Eso ya cada cual con su imaginación, ¿no? Con su creatividad. Pero la unidad didáctica básicamente era de análisis. Esta es otra de análisis. Esta sí que la hago yo con un cuarto de la ESO todos los años. Es más, la hago yo personalmente para mí todos los años. Que es el análisis de los estereotipos de género a través de las fotografías de la prensa escrita. Solo las fotos, ¿eh? Solo las fotos de la prensa escrita. Y os digo por qué lo hago todos los años y os voy a poner un resultado del 2009, porque lo que no hago todos los años es la diapositiva. Como siempre sale lo mismo, el resultado, hasta que no me cambie el resultado global, ¿eh? No el número exacto, pero el resultado global no cambió la diapositiva. Total, que desde el año 2009 que vengo haciendo esta actividad a mí misma, y ahora sabréis dónde estaba yo el 13 del 11, claro, del 2009, pero bueno. En el diario de Navarra salen ese día, solo fotografías, salen 116 hombres en fotografía, 54 mujeres. Salen hombres con nombre propio, 79. Mujeres con nombre propio, 18. Hombres sin nombre 37, mujeres sin nombre 36. Del mismo día, un periódico de tirada estatal, El País, salen 103 hombres en fotografía, 29 mujeres. Salen hombres con nombre 80, 23 mujeres con nombre. Hombres sin nombre 18, mujeres sin nombre 11. Segundo análisis sobre esas mismas fotografías. Ocupaciones de los hombres y de las mujeres en los dos periódicos. En las fotografías, nada más. Solo en las fotos. Y con esto no estamos todavía sacando ninguna conclusión, solo contando, haciendo un recuento. En el diario de Navarra, en los hombres, 14 son políticos, un héroe. Ese día tocaba, también lo tenemos en El País, el héroe es el mismo, ¿eh? Bien. Entonces no resultó tan héroe. Qué curioso, pero bueno, bien. Incluso lo nombraron algo en Madrid, el Observatorio contra la Violencia de Género. Luego no resultó tan héroe. Pinchó Batman, vaya. Bueno, en fin. Un asesino en Navarra. No en Navarra, en el diario de Navarra. Tres empresarios, dos altos funcionarios, seis escritores, cuatro psiquiatras, un hostelero, un ingeniero, 28 deportistas, un cura, 16 actores, 15 cantantes, un artista y cuatro escritores. Estos los hombres que aparecían en foto, las mujeres que aparecían en foto. Dos políticas, mirad, hay 14 políticos, dos políticas. La ley de paridad es buenísima, ¿eh?, en la política. Bien. Una madre, o sea, que aparecía por madre. Una maltratada, que no vuelve a aparecer, a no ser que lo volvamos a maltratar. Porque aparecía por una circunstancia. ¿Eh? Una farmacéutica, una por cruzar mal la calle. Perdón, lo tuve que poner, porque ese día en Pamplona se inició una normativa que multaba a peatones por cruzar mal la calle con 30 euros. ¿No? Y en la primera página del periódico pone, se multarán, y hay una foto chiquitina, muy borrosa, bueno, parecía una mujer, pero dije, no, esto no lo tengo en cuenta, esta foto, porque... Pero abrías y en mitad había a doble página la noticia de las puñeteras multas para peatones. Una, la misma foto en grande, ya nada borrosa, se ve claramente una mujer y dice en pie de foto, una mujer cruza mal la calle. O sea, que solo salen 40 mujeres en el periódico ese día. Y una de ellas, anda que no habría paisanos que cruzarían mal ese día, papi, que nos oye. Es que tiene napias, ¿eh? Que para lo malo sí que aparecemos. Siempre. Dice la DGT, que a mí me encanta también, no lo traje que me cuando era lo del carnet por puntos, ¿eh? Empieza.
todo conductor tendrá un carnet por puntos, de las conductoras nada, ¿no? Todo conductor tendrá un carnet por puntos, de los puntos, tal, el conductor, el conductor deberá ir a DGT para saber su... El conductor entrará en la web, opa, y pone sanciones. El conductor o conductora que tiene la orilla tendrá cuatro puntos. Total que los conductores, tío. O sea, para lo malo, se le, de repente dice, oye, una tía, ¿eh? Cuando es para neutro o bueno, nadie se acuerda de nosotras. Pero para lo malo dice, yo qué sé, ¿le asesinaría a un hombre? Bueno, o una mujer, ¿eh? Para lo malo. A lo bueno, pues aquí lo mismo, ¿eh? Una por cruzar mal la calle. Porque la foto era inmensa y encima al pie de foto una mujer cruza mal la calle. Ah, no, por la policía. Solo faltaba pobre ponerle el nombre. Bueno, 17 estudiantes, 2 cuidadoras, 1 obrera, 2 directoras, 8 actrices, 2 voluntarias y 1 presentadora. Un aviso: la sección de contactos no está contabilizada. Porque si no, seríamos la mayoría putas en esta sociedad. Si un periódico demuestra o muestra la imagen de una sociedad, la mayoría de mujeres en esta sociedad seríamos putas. Pero no seríamos. También si vemos solo cine español. ¿Eh? Que siempre aparece el personaje de la o las prostitutas. Profesoras, casi nunca aparecemos. Prostitutas, en todas las pelis. Y dices tú, ¿qué tienen en la cabeza los directores? Son casi siempre directores, además. Pues yo creo que tienen en la cabeza. Porque si no, no aparecerían. ¿Que son personajes muy atractivos? Pues no, ¿para quién? ¿Que es una vida llena de peligros, una vida atractiva? Que les pregunten a ellas. Claro, pero bien. Mirad qué diferencia brutal de ocupaciones y de sociedad. Pero mirad el país. 20 políticos, 2 políticas. El mismo héroe. Otra madre. 2 asesinos, claro, esa tirada estatal, oye, aquí solo había uno, era solo Navarra, joder, todo el estado, me parece poco. 2 asesinos, 4 empresarios, 2 juristas, 8 escritores, 14 deportistas, 3 curas o papas, a ver, no, me explico, 3 de la misma empresa, que o sea, son 2 curas y el papa, lógicamente. Bueno, como eran de la misma empresa, pongo ahí en la misma nómina, 3. 13 actores, 1 torero, 4 estudiantes, 11 directivos, 9 cantantes y 1 director de cine. Pero mirad en el país las mujeres que aparecen. Aparte de poquísimas, 2 políticas, 1 madre, 1 cuidadora, 5 actrices, 2 presentadoras, 3 de la sanidad, 3 cantantes y 1 esposa de... Una cara inmensa de una señora que pone debajo la esposa de Berlusconi y pide divorcio. No sé ni cómo se llama, ni si hizo algo más en la vida que pedir un divorcio. Nunca más volvió a aparecer porque ya lo pidió, claro que están pidiendo 2 días para salir, pidió otra vez. Pues eso, una esposa de... No aparece ningún marido de... Ninguno. Ningún primo de... Un hijo de sí que aparece. Claro, sale la lingüística. Lo que sale, el número. ¿Qué le pedimos al alumnado? Que haga lo mismo. Este análisis, reconozco, a mí me lleva 10 minutos en un periódico, eso es verdad, porque ya estoy acostumbrada a hacerlo. En una clase hay que dar su tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo primero que te preguntan es, profe, bueno, esto es los remordimientos docentes. Pasamos. Profe, ¿pero qué foto cuenta? ¿Esta cuenta, profe? ¿Esto no cuento? A ver, siempre quieren algo muy estricto. Y claro, conmigo ahí van mal, ¿no? Pues cuéntalo. Y otra vez, si lo cuento yo y no lo cuenta el otro grupo, ¿qué pasa? Sí, a mí me interesa el dato global, ¿no? Si son 12 o 11, ¿no? Pero bueno, ya me he acostumbrado a decirles, no, eso no. Y eso sí, a todo el mundo lo mismo. Aunque no sé lo que digo a veces, pero no. Sí. A ver si se parece el número. Sí que me da igual. Pero no lo entienden que me da igual. Entienden que una cosa tiene que estar bien o mal. Y es mentira. Hay cosas que está todo bien, es totalmente diferente. O está todo mal. Pero no me entienden ahí. Tengo que hacer un esfuerzo a veces. Luego no me acuerdo si les dije que sí o si no. Pero en fin,
ahí es donde me pillan en clase continuamente. ¿Qué se analiza? Solo son analizadas las fotografías y los pies de fotografía, nada más. Solo eso, no, no las, nada de las noticias. Se señalará siempre a qué sección o secciones del periódico estamos haciendo referencia en nuestro análisis. Esto es una cosa que yo no hice, pero sí añadí para la unidad didáctica. En deportes, tantos hombres, tantas mujeres. En sucesos, en política, en economía, que es también interesante, ¿eh? Ver en qué secciones. Son válidas para el análisis tanto las fotografías relacionadas con la actualidad como las que se presentan en la publicidad. También podemos diferenciar aquellas que pertenecen a anuncios publicitarios señalándolo de alguna manera. También podemos poner publicidad, o si no, en general. Hay algo que no se pone aquí, pero efectivamente toda la parte de contactos no solo no entra, sino que es quitada de los periódicos antes de entrar a clase. Porque estaría bueno que encima un aula fuera el foro de marketing de la prostitución en España. Ya vale que lo son los periódicos, incluso los ultracatólicos, que bastante dinero ganan con eso. Oigan, si al aula ya antes de entrar al aula con los periódicos se quita la sección de contacto. Siempre, ¿no? Y para evitar el que te pregunte, que evita la clase, profe, ¿qué es el beso negro? Dices tú, pues yo que se echa para la noche, tío. Chicos. Luego le contesto y tú me dices, yo pregúntale a tu padre. No va mal, no va mal. Y me dijo, no, profe, que es guardia civil. Pequeño trabajo, investigación. Bien, por eso mejor quitar los contactos, te evitas todo esto. Al guardia civil, te evitas. No te parece. No se tendrán en cuenta las fotografías que presentan planos generales de la sociedad, como este. O, por ejemplo, manifestación contra la ley web. Ver, ¿no te vas a poner ahí? A ver. Sueltan 250.000, aparecen aquí 300.000, según la policía. Mira, 20 hombres, una mujer por aquí. No, a ver, los planos generales de este tipo no se cuentan, ¿vale? Es decir, en las que no están personalizadas las imágenes. Esto no es una imagen personalizada. Esto es una imagen de un paisaje que contiene personas, pero no está personalizada. Sí se tendrán en cuenta las fotografías de grupo, como las de equipos deportivos, orlas, reuniones políticas, etc. Si están personalizados, si ves bien la cara de la gente, ¿eh? ¿Vale? Que siempre lo preguntan, ¿esta entra? ¿Esta no? Luego ya dentro de eso, cada cual que diga sí o no, según de venga la clase. Tabla de análisis de las fotografías, claro. Todo para todo, tabla de análisis. Pues, ¿qué periódico he elegido? ¿Qué sección o secciones hemos analizado? Fecha completa del periódico, personas que componéis el grupo, el número de fotografías analizadas en total. Es un trabajo durillo, ¿eh? Y sobre todo, de concentrarse y de ir muy ordenadamente, que eso también se enseña, ¿eh? A ser ordenado en tu trabajo. Número de hombres, número de mujeres, en las pies de fotos cuántos nombres propios de nombre, cuántos nombres propios de mujer, diferentes profesiones o ocupaciones de los hombres, de las mujeres, en los pies de fotos cuántos hombres son presentados por su relación con otras personas, padre, hijo, marido, etc. Cuántas mujeres son presentadas en su relación con las demás personas, madre, hija, marida, etc. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y otros datos, porque de repente les das esto y alguien que es muy creativo ve otras cosas. O tú no te habías fijado en algún dato, yo siempre les pongo otros datos o observaciones, lo que no entre en la ficha y lo veáis, todo lo ponéis ahí, ¿eh? Muchas veces salen cosas muy interesantes precisamente de algo que tú no has visto y que sí que ve el alumnado. Y nada, hacemos el análisis y lo mismo de antes. Provoca el debate, hablamos y demás. Y si no, pues a casa, acabamos ya. Y cada cual de ahí que haga lo que quiera también. O hacemos una exposición con todo esto, con estos datos, o lo, yo qué sé, o mandamos una carta al director quejándonos. Y así aprendemos a hacer una carta al director, pero la mandamos de verdad, además, al país. Venga, mandamos una carta para quejarnos de este tema, de cómo refleja las fotografías nuestra. No sé, me da igual, pero algo. Secundaria. Que en realidad yo hago todo lo anterior también con secundaria, pero bueno. El reto quincenal. El reto quincenal cumple para mí lo ideal, y es trabajar poco y conseguir mucho. Creo que es el ideal docente, o al menos ese mío, trabajar poco y conseguir mucho, ¿eh? Entonces, el reto quincenal ya lo expliqué ayer, con lo cual voy a ir un poco más rápido, aunque hay gente que no,
que no estaba. Entonces, si os digo, está entero también en un documento Word. Solo robaría una cosa, por favor, y es que si en algún sitio vais a poner algo relativo al reto quincenal, a copiar algo de texto o de lo que sea, por favor, las fotografías no. Porque es fotografía de mi alumnado, aunque es el alumnado que sí que me ha dado permiso para el uso de las fotos, pero bueno, no sé, por respeto un poco a ese alumnado, ¿no? ¿Qué trabajamos en el reto quincenal? ¿Qué trabajo? La competencia lingüística, la competencia social y ciudadana, la competencia digital y la competencia de autonomía personal. Cuatro competencias en un trabajo que a mí me lleva 5 minutos, más o menos. ¿Eh? Al alumnado le lleva un poco más, ¿eh? Bastante. Bueno, objetivos, remordimientos docentes. Como veis en los objetivos, aquí sí me quería parar un momento, porque los objetivos los hay de todo tipo y hay algunos que efectivamente son los de los remordimientos. ¿Eh? Mirad, aprender a realizar ciertas tareas domésticas que son de importancia para la autonomía y el crecimiento personal. Esa no es de remordimiento, esa es de igualdad, o sea, de profe. Visibilizar la labor que a lo largo de los siglos han realizado las mujeres respecto al cuidado de las demás personas y a las labores domésticas. Un objetivo de igualdad, valorar el trabajo doméstico, superar los estereotipos sexistas que existen respecto a las labores domésticas, resolver conflictos y superar obstáculos, esta es de aprender a aprender, trabajar la comunicación oral, esta siempre, siempre, utilizar las tecnologías de la información como apoyo a las exposiciones orales, barajar, y esta ya el remordimiento es hacer, barajar diferentes tipologías textuales para una mejor comprensión lectora y expresión escrita y oral. Así que si viene inspección, oye, un objetivo, vamos, guapísimo, escrito. Crear espacios de comunicación entre adolescencia y familia, así como entre familia e instituto. Otro objetivo no de aula, pero bueno. Comprender en qué consiste la igualdad entre mujeres y varones. Todo eso con algo que a mí me lleve 5 minutos. Eso es lo ideal. ¿Cómo? Poniéndoles un reto quincenal. El reto quincenal supone que cada 15 días tienen que hacer una vez el reto que yo les ponga. El primer reto siempre, dar de cenar a tu familia. Es decir, desde la compra hasta la preparación, hasta poner la mesa con todo el protocolo, cuidando de tu familia, hasta recoger absolutamente todo lo que hayas utilizado y demás, para cuidar de tu gente, para cuidar de la gente que tú quieres. Dar de cenar un día, en esos 15 días, el día que tú quieras, a tu familia. Para eso les doy una receta. Suele ser espagueti carbonara, bueno, se parece poco luego, pero bueno, vale. Más o menos, la receta, que es un texto de instrucciones de tipo positivo, de uso diario, de uso cotidiano, por lo tanto, de un currículum genial, y tienen que hacerlo, pero tienen que sacar fotografías de todo el proceso. Es decir, tiene que haber documentación fotográfica de todo el proceso seguido. Es decir, que tienen que pedir a alguien que les haga las fotografías. Normalmente ha sido la madre y de repente se han visto con que han estado toda una tarde, muchas horas, hablando, compartiendo algo, compartiendo un mismo objetivo, etc. Es decir, que no solo es un objetivo de aula, ¿no? Sino también un objetivo mucho más allá, ¿no? Pues compartimos un objetivo y lo hacemos sin ayuda. Tienen que hacerlo y no solamente eso, sino que si tienen algún obstáculo, tienen que apuntar qué obstáculo han tenido, qué dificultad han tenido y a quién han preguntado. ¿Eh? Es importantísimo eso. ¿A quién le preguntaron? Porque después en clase surge por qué he preguntado a esa persona y no a otras de mi entorno. Como veis, tienen que apuntar la actividad a realizar, los días o días en que, día o días en que se realizó, la duración de la actividad, el proceso, los obstáculos, la persona. Sensación al realizar la actividad. Hay alguna gente que es de agobio. Venga, profe, de agobio, no sabía si me iba a salir, si no me iba a salir, me puse más nerviosa. ¡Oh! Me estaba unos nervios, profe, estaba de mi madre, que estaba detrás de mí todo continuamente, que todo lo hacía mal según ella. De nervios, o no, o de. No sé, estaba expectante, estaba mirando ahí a ver qué salía de aquello, a ver si yo era capaz o no. Y sobre todo, sentimiento al acabar la actividad. ¿Qué sentiste? Y hay respuestas realmente bonitas a ese sentimiento cuando acaba la vida. La cena de Jorge. Jorge es hijo único. Vive con su madre y con su padre y confiesa que nunca hizo ninguna labor doméstica. Su madre se preocupa mucho por su marcha académica y es una asidua a la tutoría de familias.
tiempo para informarse de cómo va su hijo. Él decidió hacer espagueti carbonara para cenar, siguiendo la receta que se había dado en clase como texto prescriptivo de uso social y, por lo tanto, significativo y conectado con las necesidades de la realidad en la que vivimos. Podían elegir espagueti carbonara o cualquier cosa que se pareciera, porque había gente que decía, ah, profe, es que a mí no me gusta nada la nata. Bueno, pues vamos a comer madre, y ya está. Por eso dice, él sí eligió los espaguetis carbonara. Ahí tenéis a Jorge. Jorge es un hombre grande. Ya era un chico grande, físicamente, muy grande. Tanto que siempre fue víctima de acoso precisamente por salirse de los cánones, entre comillas, de alto o no alto, una clase, nada más que eso. Siempre fue muy grande. Sin embargo, bueno, Jorge luego se lo fue superando poco a poco, es un chico encantador. Y ahí lo tenéis con todo preparado. Como veis, todo el proceso, ¿eh? Mirad, lo tiene todo preparado ahí encima para que se vea en la foto. Los comienzos. Ahí tenéis a Jorge, con el agua perni, cortando el bacon, echando, además hizo muy bien la foto, la madre, la verdad. Echando el chorrín de aceite, ¿eh? Las medidas eran mías. El desarrollo, algo se está cociendo. Ahí está haciendo la salsa, ahí está sacando la pasta, mirad, poniéndola en un plato. Está además todo concentrado, ¿eh? El resultado, ahí lo tenéis. Ya que el resultado y el hombre pone la mesa. Pero le pareció poco también y les hizo fresas. Dijo, el bueno, porque eran con nata. Pero bueno, me quedo con que no supe subir la nata. Me quedó así un poco, pero bueno, les puso postre, oye, y puso a la mesa para él, para su padre y para su madre. Bien. Y después fregó, puso el lavavajillas, pero mi madre me dijo que las sartenes no quedaban bien. Y así que las fregué a mano, profe, qué horror. Y se caga. Tiene todo el proceso, como veis, es uno de los que mejor hizo el proceso. Al principio me sentía muy perdido, aunque tenía la receta que escribimos en clase. Profe, no nos diste exactamente las medidas de cada cosa, y eso es muy difícil. Claro, pero somos unos disquillosos, joder. Todo lo que les dije. Tías, unos disquillosos, todo tiene que ser perfecto. Un chorri, una pizca, un algo, tomar un poco de chicha, cosa, no sé. Es que si no, no hay creatividad. No, ¿entiendes? Profe, no, esa cariño. Claro, toda la semana, profe, ¿qué es un chorrín? De toda la vida. ¿Para la audiencia de verdad? Es un chorrín. Un chorrazo sería así. Bueno, bien. Claro, es que también que me ponga yo a darle recetas. Pero bueno, bien. Mi madre me ayudó durante todo el tiempo y nos reímos mucho. Aunque también me riñó algo. La madre trabaja en una panadería, un horario horrible. Lo que más me gustó fue la sensación de que yo era capaz de hacerlo. Cuando vi a mi padre comer y que le gustaba, sentí una satisfacción tremenda, me encantó, me puse muy contento y hasta me aplaudí a mí mismo. Lo de fregar no me gustó nada, qué rollo. No sé cómo mi madre puede hacerlo todos los días, es un asco. Voy a hacerlo del planchado también, aunque creo que será menos divertido. El planchado era el siguiente reto. Tenía que planchar una camisa, una camiseta, un pantalón suyo y una sábana de 4 puntos. Papá el cachoteo cuando lo hicieron que volvieron a clase con todo hecho, tal, que dijeron, si no se plancha, joder. Dios, si de toda la vida agarras, tal, pum, tal, pum, ras, estirado. Esto también es autonomía personal, también hay que aprenderlo. Pero vaya como lo pasaron de mal con la puñetera sábana. Profe, a mí se me caía, me quedaba en un sitio muy gordo. Entonces lo doblé de otra manera. La verdad es que hicieron maravillas, pero... Dios, si no se plancha, nadie lo plancha. ¿Por qué obedecen ciegamente? Que también fue lo que les dije, obedecéis ciegamente. No siempre tengo razón, es más, yo normalmente no la tengo. O sea que... Digo, pero ahora obedecéis ciegamente. No, digo, todo esto... Pues ahora, podrías haber hecho trampa esta vez. Pero no era la primera. Pero bueno, pobres, no tienen una edad todavía. Alberto, mi preferido, claro. ¿Cómo no va a ser mi preferido, Alberto? Se lo digo también en clase, ¿eh? Con usted. Yo eres mi preferido. Yo, a mí me da igual. Y a otro digo, no te quiero nada hoy. Bueno, depende de él, ¿eh? Luego digo, va, un poco. Alberto tiene una etiqueta de hiperactivo desde hace muchos años, con lo cual concentrarse para él
es algo tremendo, yo le comprendo perfectamente. Y además Alberto, cuando estaba en clase conmigo, bueno, con otra gente, decía, profe, ¿puedo salir un poco? ¿No? Y yo siempre le decía, sí, tú que puedes, sí, ven. Está muy bien. Claro, porque yo me he salido con él también a echar una carrerina por ahí al patio. Porque como no paro tampoco, pero digo, yo no puedo, cago bien. Ser profe a veces, tío, profe. Él sí. Yo sí, ven, echa una carrerina, cuéntame lo que hay por fuera, venga, cuando vuelvas. Cuando se pone a hacerlo el primer obstáculo y dice el profe, ¡ay, qué rollo! ¿Cuánto tarda el agua en hervir, eh? Digo, tío, ¿cómo te comprendo? Después se lo digo. Digo, ¿alguien te dijo que con la tapa hierve antes? Y dice, sí, mi madre, digo, y a que estoy segura de lo que haces porque yo también lo hago. Y es que a pesar de eso, cada minuto levanto la tapa a ver si ya. A ver si ya hirve. Hostia, profe, es verdad, y no hierve, ¿eh? Digo, tarda, tarda. Bueno, compartimos nuestras propias experiencias, ¿eh? Que compartimos conjuntamente. Ahí lo tenéis todo enteramente concentrado leyendo su receta. ¿Eh? Alberto después, cuando salió del instituto, sigue haciendo hoy en día una vez al mes la cena para su familia, porque le prestó todo a hacer eso. Y además luego por los pasillos me decía, profe, hay una cosa más rápida para cenar, las ensaladas. Más tarde. Sí, se especializó en ensaladas. Que son mucho más rápido, no hay que esperar a que hierva ni nada. Beatriz es una de las mejores alumnas de todo el instituto, súper ordenada. Todo tiene que ser perfecto para ella. Ya le dije, mánchate, tía. Hazlo mal. No conseguí nunca que pirara clase. Y lo intenté, era mi objetivo. Pero si piras física y química una vez en todo el curso, te invito a comer. Ni así. Es terrible no poder saltarse nunca las normas. Debe ser horrible vivir así. Algunos tienes que decir, no te las saltes todas. Pero hay otra gente a la que le tienes que decir, sáltate una nada más. Por un día, relájate, sáltate. Se muere. Bien, como era poco lo que tenía que cocinar, hizo un postre. También en la harina, ahí la tenéis. Luego veis la mesa de Beatriz. Pablo se levantó y dijo, todo esto es una mariconada. Me niego a hacer esto, en mi casa solo cocina mi madre y yo no lo voy a hacer. Pero como comentaba ayer, yo soy una mujer con suerte, muchísima suerte en la vida. Y resulta que el padre de Pablo es profesor del instituto. Y además tiene una mala hostia. Entonces ya le dije, Pablo, lo que tú veas, oye, tienes todo el derecho del mundo a negarte, no pasa nada. Tienes un cero en la evaluación. Claro, no pasa nada. Fuera de lo que pasa. Era la principal acción, actividad de toda la evaluación, lo que es un cero. Y yo además dije, difícil de superar después, la verdad. Pero bueno, oye, tú lo decides, tú y yo sé. Chicos, luego, no hay problema. Digo, ya, en cuanto salgamos y tal, ya aviso yo a tu padre. Pero sin amenazar, ¿eh? Solo para que estuviera informado. Y ya que sí lo hizo. Es más, no se bajó de su orgullo adolescente, eso es verdad, y en vez de espagueti carbonara hizo tortilla patata. Pero lo hizo, que todavía es más difícil, además. No solamente eso, sino que el que hablaba de mariconadas, ahí le veis, con un cabello precioso. Ahí está. Con delantal. Sí, señor. Acabo haciendo. Después sabréis qué comentario es de los comentarios de los sentimientos. Los espaguetis, macarrones verdes de Laura. Está equivocó lo del chorrín. Creo que 8,5 litros. El polvo es que dijo, pues a mi padre lo gustaron. Pobre hombre. Yo lo siento, pero he cumplido también con los objetivos de clase, pero pobre, vamos. Esta es la mesa que puso Beatriz. Le pidió a su madre el mantel de Navidad para poder hacerlo con todo el protocolo. Mirad qué bonitas puso las servilletas. A su padre, dice, profe, le compré una botella de vino pequeña porque era muy caro, porque le gusta el tinto. A mi madre le compré una entera de rosado. O sea, la madre marchó. Bueno, más barato. Ay, marchó ese día. Porque claro, ¿cómo le vas a decir a la niña? No, pues sí, con todo lo que la imagino, una cogorza, me encanta. Bien, como veis, todo lo puso bien, ¿eh? ¿Verdad? El plato que le hizo hasta gratinado y todo.
Belén Planchazo. Belén es el caso más especial de todo el año. Belén tuvo un cáncer muy agresivo a principio de curso y tuvo un tratamiento brutal, pero brutal de quimioterapia, que hizo que cuando volvió a clase físicamente no era la misma, ¿no? Volvió muy rara físicamente. Y nos explicó exactamente todo su proceso, nos dio una lección sobre la vida y la muerte, sobre la enfermedad, e inmediatamente se apuntó al reto quincenal. Y ahí está planchando en una camisa a su padre, que es profesor en otro instituto. Y dice, profe, porque fue el que más tiempo pasó conmigo. Porque fue el que más tiempo pudo pasar conmigo, ¿no? Su madre es enfermera, con unos horarios de turnos, de tal, y su padre efectivamente pudo pasar más tiempo conmigo. Por eso le planchó las camisas. Jorge ahí planchando, como veis, que le encantó luego lo de planchar. Irene no puede salir en fotos, solo sale lo que hizo. Irene ya lo hace todo de casa. Entonces decidió que lo único que no sabía hacer era cambiar enchufes, arreglar enchufes. Y con su padre, que es viudo y que no se lleva nada bien, estuvo toda la tarde aprendiendo de su padre a cambiar enchufes, cuestiones de electricidad. A partir de ahí, nunca necesitamos a nadie. También es verdad que se estropeaban todos los días. Quiero decir que ella los estropeaba para luego arreglarlos. El comentario de Irene fue muy llamativo, ¿no? Profe, si ya antes decían de mí que era lesbiana, ahora ya. Ahora encima hasta arreglo electricidad. Ya no tengo culo, ¿no? La homofobia sale hasta en esto. Y Patricia. Patricia. Sí, Patricia. Que también lo hace todo en casa, pero que lo único que no sabía era hacer el tema del lavado, de la lavadora. Lo buscó por todos los sitios y nos dio una verdadera tesis doctoral sobre ahorros de energía con la lavadora, cómo lavar la ropa sin que se te mezclen los colores, que, vamos, yo cogí apuntes, todo lo mal que hago yo, y mira, me está diciendo cómo lo hacer, ¿no? Buenísima, ¿eh? Uf, cuánto tiempo me llevo, ¿no? Anda de todo. Lo de planchar es muy difícil, sobre todo la sábana esa de 4 puntos de ajuste. Eso fue una tortura. Lo mejor fue cuando vieron la mesa puesta y eso que mi madre tenía miedo de que mancháramos el mantel. También a veces, pero bien. ¿Hacemos más, profe? Hacemos una de las conclusiones. Pensé que cocinar era algo rápido, me llevó mucho tiempo. Esto fue muy general, ¿eh? Yo pensé que esto de hacer la comida era algo como más, ¡pum! Ahí está la mesa. Me llevó mucho tiempo. Lo de valorar el trabajo doméstico, ¿eh? Entra también ahí. Lo mejor fue ver la cara de mi hermano al cenar, se comió 2 platos. Pues eso es llena de satisfacción a alguien, ¿no? Mi madre me vigiló todo el tiempo, creo que no se fiaba mucho de mí. Ahora les voy a enseñar la cena una vez al mes, ¿me das recetas, profe? Me gustó planchar, porque a la vez podía pensar en otras cosas. Se me dio bien, sobre todo la camisa de mi padre quedó guapísima. Será Jorge. A cocinar me ayudó mi padre, que tiene más tiempo. Estás perdido. Lo que más me costó fue hacer PowerPoint, porque tuve que aprender. Fíjate, pues alguien a quien el resto no le costó nada, y sin embargo se enfrentó a hacer la presentación de diapositivas, porque todo esto después lo tenían que contar en clase, todo el proceso, con una presentación de fotos y demás, y fue lo que le costó. Pues tuvo que aprender. Bueno, cada cual aprendió lo que tenía ganancias. Mi padre estaba todo orgulloso de mí. Nos pasábamos toda la tarde desmontando enchufes para profe, en el ISTI dice que soy lesbiana, así que esto era lo que me faltaba. Es Irene, la de los enchufes. Me niego a hablar de esas tonterías. Pues Pablo, claro. Que dijo, ya el colmo es que lo haya hecho, pero ahora ya hablar de lo que sentí, profe. Dije, vale, tienes un 5 rapa. Ay, claro, porque lo hizo la mitad, ¿eh? O un 5 rapado, por no hablar de sentimientos. Ese es mi grupo. Se fue con el que hice el primer reto quincenal. Algunos de ellos ya de Erasmus, en Austria, una de ellas por ahí. Fue el primer grupo con el que hice, cuarto A, el reto quincenal. Le faltan algunos ahí en la foto porque era solo con el portátil ahí, bueno, fatal, pero bueno. A partir de ahí, todos los años que estoy en aula, hago el reto quincenal con varios grupos o con uno solo. Hay colegios que lo han hecho global. Por ejemplo, el Colegio Público de Buñuel, en Navarra, ha hecho en primaria este mismo reto quincenal para todo el colegio, uniéndose con la Asociación de Madres y Padres, ¿eh? Uniendo a las familias. En mi caso, era solo mi grupo, yo reuní a las familias antes de empezar el reto quincenal, a las familias de mi grupo, para explicarles
¿Por qué eso era lengua y literatura? Es decir, ¿por qué la profe de lengua y literatura manda a hacer una cosa así o llega a la conclusión con su grupo de que vamos a hacer una cosa así? Porque eso era fundamental para el currículum, en mi asignatura, en mi profesión docente y en su familia, en sus hijos o hijas. Les expliqué todo, cómo iba a ir el tema, por qué lo hacía, qué aprendíamos con cada una de las cuestiones, y no hubo ni una sola familia que dijera que no. Al revés, al revés. Tuve siempre, durante todo el proyecto, todo el cariño de las familias. De hecho, venían de vez en cuando a contarme cómo iba el tema. Dice, imagina lo que montó con uno de los espaguetis. Anda que... O hay lo que nos reímos cuando pediste lo de la plancha, calla que... Bien, es decir, hubo una relación bidireccional familias-instituto que no había habido en otras ocasiones. Y una confianza en ese sentido de charlar y de hablar y de comentar y de tal, que sigo teniendo con las familias de este alumnado, además, que es muy curioso. Me siguen felicitando la Navidad, los padres y las madres, me siguen preguntando qué tal me va, me mandan emails, dices, bueno, joder, pues mira, no lo había conseguido en veintitantos años, ¿no?, con ninguna familia, y sí que lo conseguí gracias a una actividad concreta, actividad que nos duró muchísimo, porque yo pensé que era solo un reto quincenal el que iba a hacer y luego, ala, aire, ya acabé, pero no, de ahí sirvió todo, ¿no? Otra quincena para el planchado, otra quincena para temas de electricidad, y luego ya empezaron con cosas que no sabemos hacer en la vida, ya no eran casas solo. Y una de ellas fueron los trabajos monográficos, es decir, más académico, y surgió del grupo. Profe, es que lo que no sabemos es que nos mandan a hacer trabajos y... Vale, pues vamos a ver cómo se hace un trabajo monográfico. Hicimos un periódico, y bueno, así, ahora. Y ahí ya, al final, pues fue hasta el final. ¿Qué pasa? Retos, al fin y al cabo la programación es un reto también. La última unidad didáctica que he hecho, que ha sido para UCEP, para un según en Huelva, y es sobre el reto de las nuevas masculinidades, se titula ¿Y tú qué? Es una unidad didáctica dirigida centralmente a los chicos, especialmente a los chicos, pero también dirigida a las chicas sobre el tema de las nuevas masculinidades. Bueno, tenía muchas ganas ya de hacer un material para chicos, pero que no excluyera a las chicas de clase, ¿vale? Es decir, que incluyera también lo que pueden aportar las chicas, lo que pueden decir las chicas. Lo que yo siempre me he preguntado es dónde están los chicos. ¿Dónde están los chicos respecto a los medios de comunicación y la imagen que de los varones dan? ¿Dónde están los chicos respecto a la publicidad y esa imagen de masculinidad tradicional, agresiva, cutre, que normalmente se da? ¿Dónde están mis chicos? No, mis chicos, perdón por el posesivo, no es un posesivo. Los chicos del grupo al que yo pertenezco, de aula. ¿Dónde están respecto a los mensajes que les lanza la familia, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer? ¿Qué opinan de los mensajes en la escuela, de su lugar en la escuela, del lugar de las chicas? ¿Qué opinan de los videojuegos con los que juegan? No solamente si son divertidos o no, sino de la imagen que dan de la agresividad, de la violencia, a veces incluso de las violaciones, ¿no?, de las relaciones afectivas y sexuales. ¿Y qué opinan, qué dicen con respecto a la imagen que tienen que dar ante sus iguales, ¿no? ¿Cuál es esa masculinidad que tienen que defender o no defender? Siempre me ha llamado la atención dónde estaban los chicos. Siempre he intentado saberlo a partir del debate o de hablar o de charlar o de... Pero bueno, nunca lo había sistematizado de otra manera, que es pues, mediación de una unidad didáctica que también incluye la competencia matemática, que por fin me atreví también, ¿no? Bueno, soy de lengua y literatura por algo también, no solamente porque me encantara la lingüística y la literatura, sino porque yo soy de las que salió huyendo de las matemáticas y las ciencias en su momento, y siempre me ha dado muchísima pena que el sistema educativo me haya, no obligado, pero sí invitado a salir corriendo de una disciplina como la científica y la matemática que me hubiera aportado muchísimo, y me da una rabia tremenda tener esas carencias. Por lo tanto, era un reto también para mí, ¿no?, el incluir la competencia matemática dentro de clase de lengua. La propuesta tenía que ser útil, desde luego, porque además yo pensaba llevarla al aula también, aunque en ese momento que la hice no estaba en el aula, pero bueno, estaba de asesora. Tenía que ser rentable. ¿Qué es rentable? Trabajar poco y conseguir mucho, acordaros.
Para mí eso es algo rentable. Poner poco y recoger mucho, ¿no? Pues tiene que ser rentable también. Toda propuesta tiene que ser rentable. Yo cuando me dicen, Marian, ¿te metes tú en este programa de...? Hasta el de dejar de fumar. Digo, por favor, ¿cómo voy a decir yo a la alumna que deje de fumar? Si a mí me sale el humo por las orejas entrar en tu clase. Vamos, soy incoherente, pero bueno. ¿Te metes en este proyecto, en este programa? Y me traes cuatro carpetas así, para que las lea antes de hacer nada en el aula. Digo, no. No rentable tampoco. No me resulta rentable. Voy a echar X horas ahí, véngale, voy a acabar nada motivada, no me va a apetecer nada una vez que acabe de leer, o sea que encima no voy a sacar nada de ahí, no. Por lo tanto, siempre rentable, ¿eh? Lo que haga. Fácil, por supuesto. A ver, a la gente baja como yo, no se le pueden poner las cosas difíciles. Porque nos lo pone la gente demasiado difícil y caemos. Hay que ponernoslo fácil. Y consigamos éxitos rápidamente, además. Por lo menos pequeñines los éxitos, pero un éxito. ¡Ey! Ya me animo yo sola. Otro éxito. ¡Vamos por ello! ¿Eh? Comprendednos, por favor, a la gente baja. Que muchos y muchas no sois, o sea que... No me fastidies. Cuestionadora. No me vale una actividad, una unidad didáctica que no me diga nada. No me vale, hace esto, cubre aquello, colorea. Colorea sin salirte de la línea. Tengo una gana que me mande colorear saliéndose de todos lados. Colorea tu puta ahora. Perdón, me estoy igual con la ficha. Pero pilla los colores que te dé la gana y colorea la vida. No, colorea sin salir de los límites. No vaya a ser que te salgas de un límite. Y lo miras y te tres añitos. Salte de todos los límites, por Dios. Y ya habrá tiempo para colorear dentro del círculo. Por lo tanto, quiero que sea cuestionadora, quiero que se salga de los límites, quiero que coloreen por fuera. Es decir, quiero que se den cuenta de que hay algo fuera del círculo. Que lo importante no es solo lo coloreado, es divergente totalmente. Que todo nuestro pensamiento debería ser divergente y creativo. Que si no, la creatividad la encerramos en un círculo y luego decimos, no tienen ninguna creatividad. Hombre, no les mandé a hacer un trabajo. No tienen creatividad ninguna. Pero, joder, no me extraña. Desde que entraron por esa puerta del sistema, les estamos diciendo, no te salgas de la línea, hijo. Encima pues estaba dos. Y luego llegan a cuarto de la ESO y dicen, no tienen creatividad. No, no. Que si la tuvieran, estarían como cabras. O sea que los que la tienen están como cabras, ¿no? Sí que la tienen, pero para que la guardan, porque ya saben que tienen que guardársela. Y dicen, no voy a decir la idea que tengo porque esa se sale de la línea. Pues todas las unidades didácticas que yo pretendo llevar al aula o todo lo que sea, tiene que salirse de la línea. Si no, no me vale. Si es para mantenernos dentro, ya tenemos el libro texto. O me salgo de la línea, o para qué no. Tiene que ser significativa. Nadie hace nada bien que no sea significativo para cada persona. A mí me mandan ahora mismo y me dicen, venga, toma, léete este libro de física cuántica. Y bonito. ¿No sé leer? Sí, claro, sé leer. ¿Lo comprendería una parte o si otra? No, pues qué bonito, es que no lo voy a hacer siquiera, porque no es significativo para mí. Ahora bien, a mí me dicen, mira María, si te lees este libro de física y química, después podrás hacer uno de los mejores trabajos de física cuántica que existe. No solo eso, sino que lo vamos a presentar a concurso. Y en caso de que ganes, podrías ganarlo. Me cago en 10, leo el libro, me hago, pero especialista en física cuántica, fíjate bien. No solo hago el trabajo, es que lo gano el trabajo, porque para eso lo hice, para ganar. Que no es que siempre haya que dar algo por el aprendizaje, no. Digo que sea significativo. Cuando hacemos expresión oral es uno de los mejores casos. Si yo les digo, habla de lo que te dé la gana, no es significativo para nadie. Entonces por eso el público se muere, los propios compañeros y compañeras, vaya mal, colega, trae la droga. O las pandillas latinas. En Corbera de Asturias, por favor. Que son cuatro y van todos al mismo instituto, no me jodas con las pandillas latinas. No hay nada significativo. Si lo que hacen es la expresión oral de algo que han vivido, eso sí es. Si lo que tienen que contar es todo el proceso del reto quincenal y enseñar sus fotos y contarlo, se pegan por hacer la exposición oral. Profesor, cuando voy yo, me voy a preparar el PowerPoint desde hace dos semanas. Ya bueno, te toca.
eso forma parte de la expresión oral, ¿no? No que me lo cuentes a mí. Es tu exposición, no me lo cuentes. Y están esperando a ver cuándo les toca. Pues toda tiene que ser significativo. Tengo que saber que haya algo que les enganche a lo que yo quiero explicarles y a lo que yo quiero que aprendan. Para eso tengo que conocer a mi alumnado, claro. Y saber qué es lo que les engancha. Y a veces hacer el esfuerzo de aprender algo que no me interesa nada a mí, pero que ya tengo la suficiente edad para aprender aunque no sea significativo. Pero no a su edad. Y a lo mejor tengo que aprender a jugar a los todos. Pues claro que sí. Pues claro que sí. Porque a lo mejor engancho por ahí a una parte, en lengua y literatura. Y tiene que ser motivador. O sea, o lo hago a gusto y haciendo las cosas soy feliz, o si no, el aprendizaje es un sufrimiento. Y todo lo que sea sufrimiento tendemos a olvidarlo. No es fácil. Bueno, menos la gente que se recompone en su propio bucle y le gusta el sufrimiento de por sí. Hay gente que vive muy bien en el sufrimiento, ¿no? Entonces es ese profe que ha sufrido aprendiendo, sufre enseñando y quiere seguir sufriendo y estará jubilado y sufrirá jubilado. Pero porque ha nacido sufriendo, o sea, le miras y de no tiene otra. Ya nació con cada sufrimiento, ¿no? Vive feliz en su sufrimiento. Pues hay que dejarle. Tampoco le vas a joder la vida haciéndole feliz, ¿no? Porque sufra, claro. Déjale que sufra. Por lo tanto, motivadora. Objetivos, otra vez. Objetivos. Trabajar explícitamente la actitud de los chicos ante la igualdad y ante la vida como varones. Plantear a las chicas el tipo de varones con los que quieren convivir en esta sociedad. No estamos hablando con los que quieren tener relaciones sexuales, ¿eh? Sino convivir en general, ¿eh? Que luego la convivencia les lleve, ah, oh, pues los lleve a donde les lleve, a mí me pueden dañar, ya no van a ser alumnos de alumna, y si no son, es de su vida. Reflexionar sobre masculinidad tradicional y las nuevas masculinidades en clase, ¿eh? Sobre todo porque las chicas también pueden descubrir que pueden tener otro tipo de hombres al lado, que pueden convivir con otro tipo de hombres, que ya está bien de llamar a los chavales majos los pagafantas, ¿eh? Y de que vienen con los más chulos del barrio. Que a lo mejor es el pagafantas, el que te viene bien de por vida, el que te da más cariño que nadie y el que te aporta más en la vida que cualquier tontolaba que ande saltándose las normas por vital barrio. Si precisamente hablando de eso de nuevo, las masculinidades, es como también las chicas abren los ojos a muchas cosas. Conocer valores referentes de las nuevas masculinidades. Necesitamos hombres referentes de nuevas masculinidades. Tenemos pocos, pero hay unos cuantos. Si en el centro educativo hay alguno, inmediatamente hay que explotarlo. Pero inmediatamente. Si alguien está pensando que nueva masculinidad va unido a homosexualidad, que lo tache. Porque hay homosexuales que no tienen nada de nuevas masculinidades, que son más cutres que sus abuelos. Y hay heterosexuales que pertenecen a las nuevas masculinidades, ambas cosas. No tiene nada que ver con la opción sexual. Reconocer las actitudes sexistas o igualitarias de chicos y chicas. Las dos, las sexistas. Y también las igualitarias, que a veces no se lo reconocemos. Solo vamos buscando el sexismo. No, también hay que buscar de igualdad. Bueno, realizar pequeños trabajos de investigación en tu propio centro, como dice tu docente. Exponer oralmente, como veis, siempre, siempre. La exposición oral siempre, esa no es remordimiento, ¿eh? Es convicción propia. Ahí tenéis para mí un modelo de nueva masculinidad. Los dos, Escubidú y su compañero. Los dos. ¿Por qué? Porque el compañero Escubidú y Escubidú, siempre que tienen miedo, lo muestran. Siempre. No se hacen los valientes. No, pero no. Al revés. Solo con que se apague la luz, Escubidú ya está temblando y el compañero también. Y cuando tienen miedo, ¿qué hacen? Se dan cariño. Se abrazan. Se protegen. Se quieren. Se ayudan en todo. Y luego el caso es que encima las cosas siempre les salen bien. Porque además son lo que normalmente... Es un ejemplo de nueva masculinidad dentro de los dibujos animados. Claro que lo es. Entre otras cosas porque Scooby-Doo es el protagonista. Un macho miedoso. Que busca protección, que busca cariño. Que es adorable. Que nunca hace daño a nadie. Lo mismo que su compañero. Lo mismo. Por eso los escojo, ya sé que hay muchos más referentes, ¿eh? Realmente es un referente especial.
Bien, estos sí que son remordimientos docentes. ¿En qué esto está en todas las unidades, ¿eh? Solo lo enseño en esta, pero bueno. ¿En qué trabajamos? La competencia lingüística. ¿Qué trabajamos de competencia lingüística? Actividades de comprensión oral, de comprensión escrita, de comprensión escrita, de diferencia de conceptos como cohesión, coherencia y adecuación. Eso de que hemos bajado el nivel, yo no sé a quién se lo habrán dicho, ¿no? Pero a mí cuando yo iba a segundo de BUC, que sería cuarto de la ESO, a mí nadie me habló de la coherencia, de la cohesión y de la adecuación de los textos para saber escribir bien, la verdad. Aprendí porque aprendí. Pero vamos, yo creo que hemos elevado mucho los conceptos. Pero en fin. En textos propios del alumnado, propuesta de aula con un enfoque comunicativo y variedad de contextos. Competencia social y ciudadana. Perspectiva de género transversal a toda la unidad, tema de igualdad entre hombres y mujeres, actitud ante la vida de los chicos, Lectura de gráficos estadísticos. Lo puse como competencia social y ciudadana, pero podría ser también competencia matemática, ¿eh? La lectura de gráficos y de estadísticas. Aprender a aprender. Reflexión sobre lo aprendido y el proceso seguido. Técnicas de comprensión textual y la presentación de trabajos escritos. Competencia digital. El ordenador para una mejor presentación de los escritos. El PowerPoint como ayuda para la expresión PowerPoint o cualquier presentación de diapositivas, ¿eh? De expresión oral formal, la búsqueda de información para convertirla en conocimiento. Como veis, un montón de cosas, ¿vale? Primera fuente, a modo de explicación previa ya para el alumnado. En las actividades que se os presentan a continuación, se os propone reflexionar sobre las formas de ser hombre en nuestra sociedad del siglo XXI. Si eres chico, ¿alguna vez te has preguntado qué tipo de hombre te gustaría ser? ¿Cómo te planteas tu relación futura con las mujeres, con la familia, con las tareas domésticas o con el resto de los hombres? Si eres chica, ¿alguna vez has planteado con qué tipo de hombres te gustaría convivir en esta sociedad? Y así un poquito más, con preguntas que inquieren directamente, que les preguntan directamente a su mundo psicólico y a su propia ideología, a lo que creen, ¿eh? Que hay. Y se les propone hacer el siguiente reflexión y estudio. Fuente 2. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Cuando no sé lo que significa una palabra, voy al diccionario. Eso es. Voy al diccionario de la RAE. Me dice que hombre es un ser humano de sexo masculino, varón que ha llegado a la edad adulta, individuo que tiene las cualidades consideradas varoniles por excelencia, como el valor y la firmeza. Y voy al mismo diccionario, busco mujer, y dice persona del sexo femenino, mujer que ha llegado a la pubertad o a la edad adulta. Fijaros que el varón solo a la edad adulta, la mujer ya a la pubertad. Yo no sé quién habrá escrito esto, pero bien. Mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia. ¿Cuáles? No os pones. No has encontrado. Es impresionante. Mujer casada con relación al marido. También. Entonces, ¿estaba esto? ¿Estaba de la Wikipedia? La definición de hombre y de mujer, que por cierto está muy bien hecha, la de la Wiki. Y estaba la definición, me parece que era del diccionario ideológico de Casares. En la unidad. No recuerdo bien si se lo puse, al final no lo puse porque era muy complejo. Pero hay otra definición, por lo menos, de hombre y de mujer, ¿eh? De otro tipo de diccionario, de otro tipo de manual. A partir de ahí, ¿tú qué dices? Responde individualmente en un primer momento y luego en grupo. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Cuáles crees que son las características propias de los hombres y de las mujeres por otro? ¿Qué tiene de bueno ser hombre? ¿Qué tiene de bueno ser mujer? ¿Qué tiene de malo ser hombre? ¿Qué tiene de malo ser mujer? Esto. Que siempre hago en los talleres, pero que lo hagan en clase también, ¿no? Y luego lo expongan en grupo, lo miren a ver en grupo qué pasa. Fuente 3, estadísticas. La parte central de la unidad didáctica son básicamente estadísticas. Primera estadística. Observa detenidamente las siguientes gráficas, ¿eh? La primera, porcentajes de repetición de curso por género. El azul, chica. El verde, chico. Estudios y trabajos de clase. Nada. Sí, nada, una hora, entre una y dos horas, dos y tres horas, más de tres horas. Azul, chico. Verde, chica. Es curiosa la estadística, ¿eh? Bien, esa es una de las que hay. Siguiente estadística. Las drogas más consumidas entre la población de 15 y 64 años son el alcohol y el tabaco, seguidas de cannabis e hipnosedantes. Gráfica, según además el Ministerio de Sanidad, el Observatorio Español sobre Drogas, la gráfica del consumo de sustancias prevalecientes en hombres y en mujeres. El verde, hombres, el rojo, mujeres.
alcohol, tabaco, cannabis, hipnosedantes, es el único que cambia, cocaína, éxtasis, anfetas, alucinógenos o heroína. Heroína, por ejemplo, el 0% de mujeres actualmente, cuando se hizo esta. Hipnosedantes. Y lo primero que se me viene a la cabeza es, nosotras nos drogamos para dormir. Nos drogamos para irnos aquí. Es para lo que nos drogamos. Y aquí ganamos las mujeres por golear. ¿Qué tipo de vida hay? Que las mujeres nos drogamos para evadirnos, no. Para dormirnos. Para no vivir durante unas horas. Es flipante. Pero flipante esta gráfica. Más gráficas. Atracones de alcohol. Atracones de alcohol que ahora se llaman eso. ¿Vale? ¿Se puede decir un atracón de todavía? Ponerse hasta culos. No, perdón. Palabras tal. En los últimos 30 días, bueno, está hecho. Ah, mirad, un atracón se considera la ingesta de 5 o más bebidas alcohólicas en hombres y 4 o más en mujeres en la misma ocasión en un plazo de 2 horas. 5 cubatas en 2 horas en un hombre es un atracón de alcohol. Y 4 en una mujer, un atracón de alcohol. Sabéis que ahí sí que hay una cuestión biológica en el tema del alcohol, el peso, el tema de la resistencia además del alcohol, ¿no? Pues 5 en hombres, 4 mujeres en el plazo de 2 horas se considera atracón de alcohol. De 15 a 24 años. Verdes chicos, naranjas chicas, ¿eh? Atracones que han llevado de alcohol. El 28,4% de los chicos ha tenido algún atracón de alcohol. Atracón, ¿eh? Que no es una moña, que es diferente. Que te puedes moñar con un cuarto de cerveza. Sino el atracón. De 25 a 34. Mirad qué diferencia tenemos. 35 a 44, 45 a 54 y 55 a 64. Es otra estadística. Sin sacar conclusiones de ningún tipo. Simplemente ahí está, son estadísticas reales. Evolución de la población reclusa penada. Es decir, presos y presas en España hasta el año 2008, porque después no tenemos tablas, no sé por qué. Pero no las hay, no las he buscado. Pero, ¿sabéis que este tema de estadísticas también es verdad? Que hay como una época en la que se hace un modo de atar y luego se quedan unos años como vacíos de estadísticas oficiales, ¿eh? Mirad, en el 2008, de 54.746 personas en España presas, 50.626 eran hombres y 4.120 mujeres. ¿Eso quiere decir algo sobre la forma de ser hombre y sobre la forma de ser mujer? Claro que quiere decir algo. Defunciones por grupos de edad. 2008 es esta, ¿eh? Mirad, de 0 a 14 años, los verdes varones, ¿eh? Pero mirad, de 15 a 29 años, de 30 a 44, los riesgos que yo os decía, las cuestiones de riesgo absurdo, de 45 a 59, dice mi alumnado, ya, profe, pero mira de 90 y más. Digo, claro, que el programa, pero si no llegáis ni uno. Claro, son que las mujeres, pues, que mueren. Pero si ya os habéis matado antes. Claro, porque es que lo miran y no piensan, ¿no? Y es, profe, sí, sí, pero mira. Yo, a ver, que no es para bien. ¿Qué es que solo quedaban mujeres? Claro, las actividades de riesgo, de poco cuidado de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es brutal esta estadística. Esta estadística nos dice que algo hay que cambiar en la forma de ser hombre en esta sociedad. Que algo tenemos que cambiar entre todo el mundo, porque esto no puede continuar así. Es decir, no se pueden ver estas estadísticas. Es una sociedad enferma esta. Perfil del cuidador, pone, de la persona que cuida, vamos a decir, ¿vale? Porque además, varones en verde, mujeres en rojo, hasta los 29 años, el 58% de las mujeres ha ejercido ya de cuidadora de alguien. Solamente el 13% de los varones. De 30 a 44, mirad, de 45 a 64 años. ¡Qué brutalidad! Después vengo, y claro, aquí ya, pues ahí, porque no quedamos. O sea, es que ya no queda nadie para cuidar de nadie. Ya está, se acabó la estadística porque si no nos morimos todos, ¿no? ¿Eh?
otra estadística curiosa también, ¿no? De qué es ser hombre y qué es ser mujer. Si lo hacemos por estadísticas, joder, qué mal salimos. O qué mal salimos aquí, normalmente. Hay una noticia que dice que el 91% de los conductores que han perdido su carnet desde 2006 son hombres. Pero esta noticia me sirve para una cosa. Esta estadística no me vale. Y me sirve para que el alumnado vea que tenemos que ser también personas críticas ante las estadísticas. Y que lo que tenemos que mirar de la estadística, lo primero es la fuente de la estadística. Segundo, no puedo hacer una estadística si no sé los datos globales primero. Es decir, ¿de cuánta gente estamos hablando en global? Si fuera que el 50% de hombres y mujeres conducimos en España, me valdría la estadística. Desde el punto en que culturalmente las mujeres no hemos accedido a la conducción y por lo tanto no llegamos al 50% de la población que conduce, no me vale esta estadística. Con lo cual, este es el primer trabajo. Hazme real esta estadística. Busca en la DGT tanto por ciento de hombres, tanto por ciento de mujeres que conducen en España. Y a partir de ese tanto por ciento, sabiendo que tantas hombres y tantas mujeres perdieron el carnet, dime qué tanto por ciento real, real, podemos hablar. Pues eso tuve que aprender a hacerlo yo. Porque así dicho queda muy bonito. Vale. Y ahí voy yo, inútil perdía, competencia matemática, y me pongo a hacerlo yo ahí, toda chula. Y digo, hostia, ¿eh? Si los datos los tengo, no se hace nada. Si los datos los recogí y me quedé ahí. Lo reconocí en clase, no sé hacerlo. Por favor, alguien que sepa y me lo explique. Alguien que me enseñe, por favor, a hacer esto, que lo necesito y soy la inútil en este tema. Y me enseñaron, claro que me enseñaron. Joder, anda, no había gente en clase que supo hacerlo. Pues me encantó, aprendí la de Dios. Menos mal que no me examinaron. Con lo despista que soy, luego lo pongo todo al revés, pero bueno, pero aprender, aprendí. Pero es bueno también esto, este tipo de estadísticas. ¿Por qué? Porque nos hacen ser también críticos con los materiales que nos dan. Para, no porque tú me lo digas, no porque tú me lo des, me lo voy a creer. No, espera, es de verdad esto. ¿Me puedo creer? No, me da igual, me quedan 2 minutos. Y me lo sé de memoria. Entra que estadística. Ay, no, porque además hay un nombre. Y había usado las 4 horas, ¿te acuerdas? Ya. Yo ha sabido eso, sí, que hay que actualizar. No, no la pagues. Mientras actualiza, no me importa. Continúa a partir de aquí, a partir de esas, porque además era la última estadística, creo recordar. A partir de esa estadística, lo que continúa son una serie de actividades a partir de las estadísticas. Lo primero, una actividad que es leer la estadística, es decir, ¿sabes? ¿Comprendes lo que te está diciendo esta estadística? Que el tanto por ciento X es de hombres, que tal, que no sé qué. ¿Comprendes las barras? ¿Comprendes ese tipo de gráficos? ¿Qué otro tipo de gráficos podemos hacer con la misma estadística? Bueno, haciendo ese tipo de cosas. De todas maneras, hay una pregunta fundamental después. Una vez que has comprendido lo numérico, lo gráfico, es decir, la estadística, ¿comprendes el contenido de esto? ¿Comprendes lo que eso significa? Y por lo tanto se les manda a chicos y a chicas que hagan una reflexión sobre si tiene algo que ver todos esos datos con ser hombre o ser mujer. Es obvio que sí, porque ponen en los datos los hombres tal cosa, las mujeres la otra. Bueno, pues el alumnado por lo general, chicos y chicas, llegan a la conclusión de que no tiene nada que ver. No, profe, no tiene nada que ver. Esto pasa así, pues porque es así. ¿Cómo? Pero no os dais cuenta, vamos a ver, ¿cómo es posible que la población reclusa sea de 4.000 mujeres y 50.000 hombres? Es tremendo el tema. Ya, porque la hacemos más violentos, profe. Es decir, es normal, es natural esa población reclusa. Entonces ahí es cuando dices, ostras, cuánto trabajo, ¿no?, hay que hacer. A continuación de eso, el trabajo que se hace es el de referentes de nuevas masculinidades. Bueno, intercalado con eso, disculpad, ¿eh?, pero intercalado con eso va qué es la masculinidad tradicional, qué son las nuevas masculinidades. Y hay un escrito muy bonito hecho por Aige, por la
Asociación de Hombres por la Igualdad, ahí es a nivel estatal y tienen un trabajo muy bonito hecho, tienen un decálogo de las nuevas masculinidades, decálogo del nuevo hombre. Y está muy guapo porque ponen qué tiene que cumplir, ¿no?, para considerarte un nuevo hombre, para considerar que tú tienes nuevas masculinidades. Entonces ponen, pues el nuevo hombre es el hombre que se preocupa por sus descendientes, que se preocupa por cómo van en el colegio. El nuevo hombre es aquel que comparte 50% las tareas domésticas y tal. El nuevo hombre es aquel que expresa sus sentimientos tanto a sus amistades como a su familia. Bueno, muy guapo. Eso se lleva al aula también. Y entonces volvemos a hablar otra vez de las estadísticas. Si fueras un nuevo hombre, las estadísticas y todo, si los nuevos hombres fueran los generales en la sociedad, las estadísticas serían las mismas. Y curiosamente, los que antes te dijeron que era de manera natural las estadísticas, son los mismos que te dicen, no, profe, sería muy diferente todo. Es decir, no nos importan las incoherencias, ¿no?, en la adolescencia, es la época de la incoherencia también. Pienso ahora esto y dentro de dos minutos digo lo contrario. No importa, piensan las dos cosas, ¿eh? O sea, las dos cosas forman parte de ellos y de ellas. Con respecto a los hombres que tú quieres tener contigo, con los que tú quieres convivir en las chicas, ¿no?, se monta un debate guapísimo, impresionante también a veces, ¿eh? Un debate sobre todo de cuáles son los chicos que os gustan. Además, directamente, ¿no? ¿Qué tipo de chico te gusta? Y tendríais que oír ciertos comentarios. Bueno, que me dé un poco de caña. Digo, ¿a qué te refieres con eso? Defíneme dar caña. Porque claro, cuidado, no va a ser que sea simplemente que sea divertido o que tal, y yo estoy entendiendo otra cosa. Entonces, defínenme. Di que, ¿a qué te refieres con dar caña? Bueno, profe, que sea un poco macarra. Bueno, va, profe, yo qué sé. Oye, bueno, que... ¿Pero quieres que sea un buen estudiante? Ah, eso no me importa. Pero que se gane bien la vida después, sí, ¿no? Ah, sí, claro. Digo, vale, ahora meme las dos cosas. No sabe hacer nada, no tiene ningún título, pero va a tener un puesto cojonudo en la vida. A ver. Me lo una, por favor. Ya, pero igual que estudie bien, sí, ¿eh? Que siga siendo macarra, pero que estudie bien, ¿no? Y yo a veces que me mato ahí en clase con las discusiones de este tipo. Pero son muy interesantes, porque sacan todo lo que tienen dentro, en ese sentido. Y los chicos también, que son los centrales aquí, ¿eh? Son los más protagonistas de esta unidad de igualdad, los chicos, más que las chicas. Y ahora sí que tengo que seguir con la presentación, porque ahora vendrían los referentes de masculinidad. Y quería leeros un texto, y eso sí que no lo puedo hacer de memoria. Creo. Joder, continuamos ya, ¿eh? Estaréis hasta el morro, pero ahora acabamos, ¿vale? Mirad, ya estamos acabando. Vale, bien. ¿Eran las últimas? Sí, estas eran las últimas estadísticas. Vale, ejercicios con las estadísticas, ¿vale? Mirad, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Hemos visto todas las estadísticas. ¿Qué te está pasando dentro? ¿Qué estás pensando? Aunque no sea sistematizado, ¿eh? Que sea como, ¿qué es esto? Profe, no entiendo nada. O, madre, qué horror. Aunque no sé explicar por qué el horror, ¿no? Pero, ¿qué sensación tienes? ¿Por qué esta diferencia no negativa a favor de los hombres? Porque nacemos así, profe. ¿En qué tabla aparecen los datos a favor de la mujer? Bueno, a favor. Las pone como cuidadora. O a favor. Haz un análisis por escrito de las estadísticas de defunciones por grupos de edad en el año 2008. Este tiene un objetivo exclusivamente lingüístico, de unión de la competencia matemática y la competencia lingüística. Es decir, quiero saber si realmente has entendido la gráfica, las gráficas. Y para ello te pido que me realices un informe por escrito, de esa gráfica. Esto es académico total. ¿Cómo se podrían solucionar algunos de los datos que aparecen en estas gráficas? ¿Qué soluciones veis entre toda la clase? ¿Cómo podríamos arreglar esto? ¿Qué tendríamos que hacer para que no sucediera esto? ¿Crees que estos datos tienen relación con la forma de ser mujer o de ser hombre de las personas? Y después de todo lo visto anteriormente, ahí llega la conclusión de que no. ¿Eh? O sea, que no estoy por la ventana cuando llegue a esa conclusión. No pasa nada, ya llegará en otro momento otra cosa. Es decir, ya iremos evolucionando, ya iremos mejorando. Lo digo porque la primera vez que la puse, dije, no me lo puedo creer. O sea, ¿qué es esto? Vale, pues no tiene nada que ver con la forma de ser hombre. Importante, las palabras de los hombres, los referentes de nuevas masculinidades. Solamente os voy a leer un texto que...
es un ponente genial. Si alguna vez tenéis oportunidad de traerlo, te quedo en un taller o por una charla, es el mejor hablando de nuevas masculinidades, sin lugar a dudas. Él junto con Eric, pescador de Alicante, en Altea. Los dos, pero bueno, Miguel Ángel además es íntimo amigo mío. Y dice en uno de sus libros, tenemos un problema, y es que hay hombres que se conforman con no ser violentos. No ser violento no significa no ser machista. Hacen falta nuevas masculinidades que apuesten por las relaciones igualitarias y responsabilidades compartidas. Hay hombres que están disfrutando de un privilegio, que es el robo del tiempo personal de la compañera. La casa que hemos comprado y pagado juntos, la casa que ensuciamos juntos, la casa que disfrutamos juntos. ¿Por qué la limpias tú preferentemente? Es la pregunta. Se sabe que cuando un hombre se empareja, gana calidad de vida. Cuando una mujer se empareja, es posible que la pierda. Esto lo dice un hombre, Miguel Ángel Arconada Melero, verdadero referente para nuestros alumnos, nuevas masculinidades. O lo que dice Eduardo Galeano, otro referente de nuevas masculinidades. Actividad, has leído los textos, dime lo que piensas, escribe tú uno, bien, trabajo de investigación. Vete a recorrer el instituto y mira a ver qué piensa la gente de lo que es ser hombre, ser mujer, de lo que son las masculinidades y demás. Y después haz toda la estadística, haz un verdadero trabajo de investigación y expongo en clase. Y como sea bueno, salimos fuera a exponerlo, vamos. Que hago un meeting en medio patio, con los datos. Es decir, busca datos, investiga, todo el mundo piensa lo mismo, a todas las edades del instituto, en primero de la ESO piensa lo mismo que en segundo de bachillerato, saca conclusiones. Pero sobre tu propio entorno. Para saber más, Asociación de Hombres por la Igualdad, etc. Todo de nuevas masculinidades. Lo tenéis en la unidad didáctica aquí. Y por último, todo lo que se puede aprender, se puede enseñar. Todo, todo. Eso es lo bueno de ser docente. Y, como no, como profe de literatura, disculpadme quienes ayer ya hayáis tenido la lectura, pero quiero terminar, como termino casi todas mis clases, que es leyendo un texto de voz alta. Y el texto dice así. Estaba la princesa leyendo un libro en el jardín de palacio cuando llegó un príncipe de un lejano país atraído por las noticias de su sabiduría. Quiso verla. La princesa curiosa aceptó y le invitó a tomar una limonada porque hacía mucho calor. Él, nada más verla, impresionado por su belleza, cayó a sus pies y le propuso matrimonio. La princesa asombrada lo miró fijamente diciéndole, perdone caballero, usted y yo no nos conocemos de nada, así que no sé cómo se atreve a pedirme que me case con usted. ¿Acaso sé yo si tiene buen carácter? Si es simpático, si le gusta la música, o si sabe cocinar perdices. Me ha preguntado si yo tengo un amor, si me gustan los hombres, o si tengo interés en casarme. La princesa cogió de nuevo el libro y siguió leyendo. El príncipe, cabizbajo, se dio media vuelta y se marchó pensando que, realmente, se había equivocado de pronto.